yo repito que esto es incompleto, que esto es incompleto. Y siempre lo sacamos en paque cuando le veo. Robando hace Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos al Gallinero. Me estoy riendo porque esta es la primera vez que presento este espacio. Hoy de lujo, hoy tenemos nada más y nada menos que el manager del equipo FECU, el equipo de cubanos libres que va a estar jugando independientemente de cualquier otra federación, pues pertenecen a la Federación Profesional Cubana de Béisbol, a Brian Peña, lo tendremos hoy por acá. Y también tenemos a Eurel Escobar, uno de los peloteros más populares del presente siglo en las grandes ligas para los seguidores del béisbol cubano. De hecho, no sé si tienen el dato, es el pelotero cubano con más juegos jugados, valga la redundancia, en el siglo actual en las grandes ligas. Yunel Escobar, que fue el primero de los que tuvo experiencia en series nacionales en pasar de 1,500 hits en la MLB con una carrera espectacular de 11 temporadas al máximo nivel. Hoy vamos a tener los habituales por acá. Creo que va a estar Manning, creo que va a estar Alain, creo que va a estar el Tiburón y todos los que se quieran sumar. Pero lo más importante hoy, insisto, señores, más que tener un gallinero empezando el año, es que tendremos al manager del equipo de FECU, Brian Peña, y a uno de los miembros del roster, según leí en redes sociales, uno de los miembros del roster de este equipo de FECU, que va a estar jugando en Barranquilla 2024. Además le tengo, y esto va a ser casi que empezando ahora cuando esté Manny en cámara, cuando lleguemos al alto, el tipo más guapo del mundo, tiene que ser uno que lo vamos a poner en video. Después de esa guapería, Está difícil. Vamos a un alto, producción. Por cierto, no se entretengan con la lista de Epstein. Vamos a concentrarnos ahora en la pelota. La lista de Epstein la vemos después. En otro momento, en otro espacio. Ahora vamos a hablar de un poco de pelota. De béisbol, señores. Gallinero, donde se discute de béisbol, se habla alto, se manda a callar al que se le va la mano. Pero sobre todo, el béisbol prima. Vamos a un alto, producción. A la vuelta estamos con más. Bueno, pues tengo ahí a Manny Pereira, que le estoy dando entrada ahora mismo. Como siempre, un honor tener... Oye, qué gorra más bonita, Manny. Está bonita. Sí, ¿quién me la regaló? ¿Quién te la regaló? Fuiste tú. está bien. Oye, Manny, nada, darte la bienvenida por acá hoy. Un día bien, bien importante para nosotros. Estamos arrancando el año, vaya, de lujo. Va a ser un enero, Muy intenso el mes de enero que nos espera, con preparación del equipo FECUB, juegos entre ellos, roster finalizado, o sea, cuando se escojan los 27 peloteros, viaje a Barranquilla, debutando Cuba el 26. Vamos a estar hablando de esto hoy, el calendario, no sé si lo has visto. Debutando Cuba el 26, ¿quiénes son los 5 rivales que va a tener Cuba en un torneo corto, como cada uno de estos eventos internacionales, donde es bim, bam, y se acabó el campeonato? Oye, patiné un poquitico, te quedaste en el camino. Oye, lo hice bien, pues estás discutiendo la final el 1 de febrero. Esto va a ser en Barranquilla, en el estadio Edgar Rentería. Vamos a estar hablando de todo esto por acá. Va a estar ahorita Alain el Tiburón, que me prometieron que iban a estar. Alain el Tiburón, que me dieron que iban a estar. Y bueno, los aficionados tradicionales que tiran varias velocidades. Hay quien entra tirando 95, hay quien entra con un cambio y después te acelera, o al revés. Pero, Manny, nada, cuéntame tú más de Gallinero que yo. Creo que es la primera vez que presento, creo no, es la primera vez que presento Gallinero y he estado poco. Lo he visto mucho, pero he estado poco. Cuéntame tú. Bueno, el Gallinero usualmente es un gallinero. Vaya, el nombre te lo dice todo. A la gente hablan encima del otro, muchas discusiones. Pero hoy no creo que se va a esperar mucho de eso. Es más un programa que obviamente va a estar Peña, Escobar, algo que la gente, me imagino que van a estar de acuerdo con muchas cosas que van a ser dicho hoy. Pero sí, usualmente un debate de cual comparación de pelotero, comparaciones de equipo, hasta conspiraciones, se puede debatir aquí en el Gallinero, es lo usual. Okay. Pero hoy espero un ritmo un poquito diferente.
Bueno, yo te voy a enseñar ahora con la ayuda de Alejandro, que está hoy haciendo la magia de producción. Recordemos que el Mille, por favor, los que están conectando ahora, hoy tenemos un gallinero especial. Va a estar Brian Peña y Unel Escobar en breve por acá. Vamos a tener a los habituales también, Alain Fontaniles, el tiburón, The Shark, el tiburón. Y bueno, pues nada, por supuesto, todos los que entren, para eso es el gallinero. Pero yo te tengo el tipo más guapo de la historia. Tiene que ser, fíjate. Lo poco que hemos visto y lo que hemos leído. Estuvieron los Sonny Liston, estuvieron los Joe Louis, los grandes boxeadores, los Muhammad Ali. ¿Qué te gusta? Ronda Rousey entre las mujeres en la UFC. Grandes animadores. Pero ahora mismo, uno de los más temidos, por decirlo de alguna manera, en los últimos años, es Conor McGregor. Pero mira este alarde. Producción, ayúdame con el video, porfa. Ayúdame con el video. Mira este alarde. Antes que le das play, espérate. A ver si nos ponemos chiquitico aquí abajo. Ay. Mira este alarde, dale play desde el principio. Mira esto, Conor McGregor, voy a tirarme una foto con Putin. Dice, voy para allá. Le pone el brazo por arriba. El guardaespaldas le dice, Nereida la pastelera. Y Conor McGregor baja el brazo. ¿Tú crees que hay guapería más grande que esa? Mira. Oh, increíble. Dice el guardaespaldas, no. El brazo por arriba, Putin, no, por favor, que usted es un peligrosito. Ese es Putin. Ay, mi madre. Qué clase guapo. Fíjate que McGregor se tranca y todo, se pone serio, coño, Vicente. Sí. No se lo esperaba, no creo. Parece que no. Bueno, hablando de guapería, mira el camisón que está entrando por ahí ahora mismo. Mira esto. ¡Wow! Te lo dije que unas libritas nada más tenía que bajar hoy. Ay, estoy contento con eso. Cuban Stars. El tiburón entrando con camisa los Cuban Stars. Sí. Yo. Aquí ven. Coño, papá, pero verdad que tú sí te tiras buena fecha, no, te tiras buena fecha. No, me la tiraste dura, Daniel, de verdad, coño, de verdad que... No, te la jineteé en vivo, pero... No, llegó, sí, yo. Aquí estamos, por cierto, hablando con los locos. Yo no sé si es que todavía tú estás tirando duro. Tú sabes que cuando la gente tira duro, cuando un pitcher sólido, se oye la mascota, pero previo se oye la velocidad de la pelota. Solo ha dicho tú que jugaba pelota y ha enfrentado al lanzamiento. Parece que tiraste la primera recta dura porque nada más saliste tú, mira quién entró. La primera recta dura que estaba dura, que también lo veo en la casa, dijo vos. Qué hola, caballero, qué hola. Manny, te espero. No, ya pasaje, están sacando. Estamos ahí. No, qué grande tú eres, papi. El día 7 vamos a romperle el equipito a Pectos. Así mismo. No, con la gala que veo a Daniel, yo creo que Daniel sí te está arribando por ahí. Bueno, para ahorita. No, ahorita me no, voy a decir. Yo llevo el 8. Es una lástima que el Fire no está aquí el día 7, compadre. Mandy no va a dirigir, Manny. Mandy va a dirigir el equipo. No, es un manejo con experiencia. Si tengo un mensaje para Brian. Cuando entre, tengo un mensaje para él de Mandy. Tengo un mensaje. Okay. Okay. Bueno, a ver, o sea, de los gallineros que han hecho ustedes, vaya, han hecho un trabajo espectacular. Edgar, que ha estado fuera varias semanas y que va a estar reiniciando su presencia en breve, la próxima semana no, sino la siguiente, va a estar de vuelta al menos con la hora de MLB por los horarios, porque creo que donde vive Edgar la hora no se cambia, entonces está como 2 horas de diferencia con nosotros, algo así. Pero va a estar por lo menos en la hora del MLB de vuelta con nosotros, con los dos invitados que tenemos hoy. Fíjate, entra una pila invitado bueno aquí, pero con los dos invitados que tenemos hoy, ¿este va a ser uno de los mejores gallineros o qué creen ustedes dos? No, esto va a ser algo fuera de serie. Fíjate eso, esto se va a calentar hoy la timba aquí, se va a calentar sabroso esto aquí, en bien se va a calentar, en bien se claro va a calentar que sí, claro que sí. Oye, tiburón, mira, tú. Esto lo está esperando todo el mundo, Daniel, ¿oíste? Esto lo está esperando todo el mundo. Todo el mundo lo está esperando. Esto es... Yo creo que... Vamos a ver después que pasa aquí para allá. Vamos a ver cómo subimos el listón, ¿no, boy? No, está empezando 2024 caliente. No, tiburón, te digo algo. El primer programa de esta familia en este año... Fue el gallinero, es el gallinero. Y mira cómo va a romper. Oye, y hablando de año, ¿cómo pasaron el fin de año?
Bueno, Mayfair, ¿tú tienes una pila de video por ahí, fotos? Tú... Yo vi cosas en redes sociales también, Imagínate cómo fue eso, recoge y vete. Coño, gracias a Stone Crutch, donde, que además que nos dio una donación, dicen el gallinero renace la democracia cubana. Ah, caramba, qué bien, qué bueno que el gallinero tenga ese estándar, ¿no? De que renace. Gracias, mi hermano, gracias. Gracias, mi hermano. Tiburón, dime tú, ¿qué hiciste fin de año? Mi hermano, nada, tranquilito, a un asadito, tú sabes, un vinito, una cosa leve, tú sabes. Un vinito. El primero, yo empecé a celebrar desde el 30, me fui del trabajo, mi mujer me quitó el teléfono, me dijo, no me toca más el teléfono. Yo empecé a celebrar desde el 30, el primero, yo me tocó una copa de vino el día entero. Déjame. Una para decirme, un traguito primer día del año, perdón. Pero qué va. 2024, Manny, ¿cómo tú pasaste el fin de año? Nada, todo bien, gracias a Dios. Un restaurante, fui con mi mamá y mi familia y bailamos, okay. Buen ambiente y todo bien. Oye, ¿tú eres bailarín, Manny? Bailarín, no sé si me pongo ese label, pero sí, bailo un poco, con la salsa, sí, me defiendo y... ¿Verdad que Manny es más cubano que todos nosotros? Manny es más cubano que todos nosotros. Yo no tiro un pasillo, me enredo. Ya se oyó. Déjame enseñar algo por aquí que me vuela, me pica la barba. Ya empezó la era de los anillos. Oye, no veo bien por ahí, hay un brillo por ahí. No, pero da la casualidad que estas dos figuras que van a entrar hoy, tengo el honor de decir que fueron Brave. De verdad que sí. Fueron Brave los dos. Y el Gambao, en su primer año, en su debut con los Brave, debutó descomunalmente. Uh-huh. Descomunalmente con 315 de average y rompiendo la pelota. En ese primer año él, en su debut. Y ahí por ahí para allá empezó su carrera sin palabras. De verdad que sin palabras. Ya. Yo te voy a decir una cosa. Brian jugó menos que Yuriel Escobar, y bueno, pero es una posición bien, bien exigente ser catcher. En grandes ligas son pocos los catchers que pueden ser titulares durante largos lapsos de tiempo. ¿Qué te gusta? Ahora mismo Joe Mauer, que está en la votación del Salón de la Fama, no fue catcher toda su carrera, porque es muy difícil. Es muy difícil. Y era un gran catcher, un gran bateador, además. En una combinación seria para entrar al Salón de la Fama incluso, pero es una posición complicada. Brian lo hizo muy bien. El otro día los muchachos de redes sacaban en Twitter, creo que fue, al menos, que le había recibido el primer juego a Aroldis Chapman. Y Brian respondió diciendo, todavía me duele la mano. Sí. Por eso yo tengo que aplaudir siempre. Voy a decir que el mejor catcher Grandes Ligas en todos los tiempos se llama Iván Posch Rodríguez. Okay. Que es el Hall of Fame y siempre que echó. Y el próximo es Yadi Molina. Yadi Molina, muy buen catcher también. Posch batió mucho más. Cuando tú lo pones en una balanza, Posch el complemento se lo lleva. Pero Yadi es un gran catcher. Ya dijo que tremendo queche, pero Johnny Bench también debe estar en esa conversación. No, yo estaba hablando de la comparación de esos dos. No, Johnny Bench para muchos es el mejor. El tío de todos los tiempos. Sí. Bueno, tú sabes que Alain a su manera. Sí. Tú dices un equipo Alain de lo que sea, de Industriales, de Cuba, de los Bravos Atlantes, pone quien le da la gana, porque ese es el equipo de él. No, claro. Y hay que aceptarlo como tal. Así mismo. Y hay que aceptarlo como tal. Oye, mira, Fred Torres, feliz dinero 2024 con una monjita entrando. Fred Torres, coño, yo no lo había querido decir nada, pero cuando usted entra con sus donaciones, el año entra bien, caballero, el año entra bien, caramba. Seguro. Hoy no va a haber rifa, sí. ¿No va a haber rifa hoy? Hoy, yo te pediría no ser rifa hoy, porque la verdad, me mandate a correr, Daniel, mandate a correr, el primer día del año, mandate a correr. El lío no es ese, el lío es llevarle el listado, poner la rifa en pantalla. Qué grande es Emilio, por Dios. No, Emilio está a otro nivel.
Oye, vos terminas pensar... escribiendo un papelito aquí, tirando unos papelitos. Aquí salió, ahí salió este. Y pensar que esa camisa que tiene el tiburón, esa baja de camisa, yo la tuve en mi carro aquí, guardada, que se la guardé y todo aquí, yo, compadre. Sí, te quería quedar con ella, cabrón. Tiburón, la camisa está buena para el invierno, ¿verdad? Porque está con dos botones, ¿verdad? Abriga bien, abriga bien. Está abriga bien, abriga buena bien para el invierno. No, eso en el verano no se va a poner. No. Bueno, salvo que sea un verano, salvo que sea un verano para allá, para Canadá, con el profe y eso. Sí, una cosa, sí, pero si no, por gusto. Bueno, atiéndeme, tengo por acá que el 26 de enero está debutando Cuba, señores. El 26 de enero debuta Cuba a segunda hora, y cuando digo Cuba es el equipo FECUBE, por supuesto. A primer turno, o sea, el primer juego del campeonato va a ser Curazao contra Estados Unidos, así nos enteramos de los 6 equipos que están en el torneo. A segunda hora, hora de inicio, 2 de la tarde, va a estar FECUBE contra Japón, mientras que el cierre, que por supuesto va a ser la inauguración del torneo, van a ser los locales, Colombia, contra Corea. Ese último partido es a las 7. El primero es a las 9 de la mañana. Reitero, Curazao contra Estados Unidos. FECUBE contra Japón a segunda hora, 2 de la tarde, y a las 7 de la noche va a estar jugando Corea contra Colombia. Honestamente, no parece que va a haber jamón. Ese equipo Curazao parece ser el que va a ir a la Serie del Caribe después. Claro. Colombia se ha reforzado con muchos de los peloteros que están jugando en ligas menores y en grandes ligas para el evento, o sea, para ponerse las mejores galas posibles jugando en el Edgar Rentería, el estadio Edgar Rentería de Barranquilla. Estados Unidos, bueno, aunque sea una liga independiente, la que va a estar representando a los Estados Unidos en el torneo, aún así no quiere decir que no haya calidad, al contrario, muy buena calidad en ligas independientes por aquí, teniendo el equipo campeón. Y Corea y Japón, ¿qué vamos a engañar a nadie? Los equipos Corea y Japón siempre han dado dolor de cabeza desde que eran amateurs. Desde que eran amateurs. No creo que va a haber jamón para nadie en ninguna de las presentaciones que tengan los equipos, que van a estar enfrentando 5 juegos en la ronda regular para luego, cuando queden 4, jugar semifinales y final. ¿Ustedes cómo lo ven? No sé. Diga, cuénteme usted. Sí, no, va a haber calidad y menos mal. Lo mejor para nosotros, para el producto del torneo. Y ojalá, y también hay mucha calidad en FECUBE. Eso no hay duda de eso, que este equipo de FECUBE tiene tremenda calidad. Y como sea, todo el mundo lo ha dicho, no perdemos, ni perdiendo perdemos. So, con que ellos jueguen y van a dar un papel bueno por el talento que hay en ese equipo, yo no tengo duda de eso. Aunque no lleguen como campeón, van a dar tremendo papel, porque va a ser tremendo equipo. Entonces, ni perdiendo perdemos. O sea, yo estoy menos, ojalá que haya tremenda competencia en este torneo y se vea unos juegazos de béisbol. Te escucho, Tiburón, cuéntame. Dani, yo estoy emocionado, ¿no? Porque yo creo que lo mejor que hay en la vida es que no te den nada regalado, ¿no? Y que sea un gran evento, que sea un evento de nivel, para que se demuestre el nivel que de verdad que tenemos los cubanos en el béisbol, ¿no? Yo creo que hermano, son un pastel que está loco por picarse. De verdad. Es una cosa que estoy loco por ver, Daniel. Yo estoy loco porque empiece el torneo, brinque la raya y en playboy para ver a los míos, de verdad. Los veo míos, gente, de verdad. Gente, antes que me diga like, veo gente protestando por los likes, caballero. De verdad hay que caerle arriba con los likes. Den like, caballero. Pero más fácil que apretar el botoncito. Hay 350 personas conectadas entre todas las plataformas. Den like, caballero. Parece mentira. Se te está esperando, este programa se está esperando hoy. Claro que sí. Oye, deja ver si puedo. Bueno, estas son las cosas que hacen mías, pero voy a traerlas yo por aquí. Déjame ver cómo es la guapa. Presentar por aquí. No. Ay, mi madre. Cuba de Utah con Japón, ¿no? Sí. Cuba de Utah con Japón. Compartir pantalla, déjame ver, creo que aquí, a ver. No te enredes, my father. Estoy enredado. Entonces, relájate. Espérate, que lo cogí. A ver. Ahí está, coño, tú ves, se va mejorando. Ahí está el calendario en los 4 primeros días. Ya, perfecto. Bueno. Opa,
en los tres primeros días Cuba juega a las 2 de la tarde, todos los días. Cuba juega a las 2 de la tarde. Contra Japón el primer día, contra Corea el segundo y contra Estados Unidos el tercero. No quiero decir con los tres, que son los tres más difíciles, no quiero decir nada de esto, pero es en ese orden. Japón, Corea, Estados Unidos. El cuarto día, Cuba estaría enfrentando a Colombia en el tercer turno, a las 7 de la noche. Deja ver. Y el último partido es el de Curazao, que también va a ser en el segundo turno. O sea, los tres, perdón, de los cuatro, los cinco partidos que va a estar jugando Cuba, cuatro de ellos son a segundo turno. Por supuesto, porque son los locales. Colombia está jugando a última hora, 7 de la noche, que es la hora prime, por decirlo de alguna manera. Y caramba, se le va a llenar más el estadio, etcétera, etcétera. Sí, claro. Con los intereses, por supuesto, que tiene el evento de seguir solidificándose en afluencia de público, en arraigar más el béisbol en Colombia, que ha ido levantando considerablemente, sobre todo si vemos la presencia en las grandes ligas, los resultados en clásicos mundiales, los resultados incluso en eventos locales. Colombia se ha convertido en, no en un equipito. Hace 20 años tú decías un equipo Colombia y te echaba a reír. Hoy tú dices un equipo Colombia y no te echaba a reír, porque sabes que van a jugar pelota. Caramba, ¿cómo están los estadios los días que juegue Cuba, caballero? ¿Ustedes qué saben de eso? ¿Ustedes qué saben que se ha filtrado información de quién va, quién no va? ¿Ustedes creen que vamos a tener estadio lleno? ¿Cómo ustedes lo ven? Uf, bueno, yo veo mucha gente embullado en las redes. No voy a demorarme tanto, pero veo mucha gente embullado. Ojalá que esté lleno de cubanos. Sé que va a haber gente, aunque sean 1,000 o 20, va a haber cubanos allá y van a representar bien y vamos a ver bandera, patria y vida. Y va a ser un encanto. Va a ser bestial. Yo voy a responderte la primera pregunta ahorita de My File. ¿Cuál es? Para mí, el resultado de Cuba, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Ya ganamos ya, papi, sin jugar. Yes. Ya ganamos sin jugar, papi. ¿Ya? Pero no obstante, vamos a entender una cosa. Esto oficialmente nunca se ha dicho, pero recuerden que Cuba ripostó diciendo que ellos el torneo, la serie intercontinental le había ofrecido a Cuba, la federación que vive en la isla, jugar y le había planteado un contrato de 5 años y Cuba dijo que no. Si este contrato de 5 años es el mismo para FECUBE, entendamos que todos los años vamos a estar yendo al menos por 5 temporadas. Y de ser así, queremos hacer un buen papel también. Más allá de que ya ganamos. Sí estoy de acuerdo con que ganamos, pero sí queremos ser el equipo que todo el mundo quiere ver. El equipo que todo el mundo quiere disputar en contra. A ver, entendamos algo. Los nombres que se dieron el otro día. Soler, Sionel Pérez, Chaman, los hermanos Gurriel. En fin, los nombres que se dieron de Grandes Ligas el otro día. Eso automáticamente le da un prestigio enorme al equipo. O sea, no, yo estoy en la línea independiente tal. No, pero vamos a enfrentarnos a Cuba, que tiene a Chaman, que tiene a Sionel, que tiene al otro. Tú dices, coño. Eso, ponte a pensar que hay gente que nunca llegó a Grandes Ligas. Ya sea otro nivel. Es espectacular el hecho de estar. No quiero minimizar el hecho de que ya ganamos. Ojo, ya ganamos. Pero siento que además ganar en el terreno nos va a dar un prestigio mucho mayor. Y creo que claro. Creo que se puede. No, pero cuando yo digo ya ganamos es que primera vez en la historia va a pasar lo que va a pasar. Ya ese es el mayor triunfo que vamos a tener ya. Ya hemos tenido varios, de hecho. Ya. El día que hicimos la transmisión simultánea. Eso ni fue un juego de serie nacional, brother. Sí, claro. Ponía a copiarlo esto, lo otro. Nada. Nunca hemos hecho nada así. Una transmisión simultánea por todas las plataformas. Amiga, competencia, socio toda la vida, lo que sea. Todo el mundo simultáneamente transmitiendo la conferencia de prensa que en gran medida paró Cuba. Para escuchar los nombres, para escuchar las respuestas, para hacer las preguntas, para ver a los protagonistas. Fue espectacular. No, fue algo muy grande. Porque... Mira el dato que está dando Xavier. ¡Opa! Xavier, que por cierto, debe estar en Colombia y debe estar en Miami pronto. Xavier Sánchez, que es amigo de la casa, que estuvo de hecho en la fiesta en Tampa. Dice, the league that is representing Japan, the pitcher, ganó el MVP, Kai Matsubara, ganó 5 partidos, no perdió ninguno. Pichó para 0.89 y whip de 0.92.
No obstante, no han revelado el resto del roster. Bueno, por lo menos Japón tiene un pichezazo, ¿viste? Por primer día. Por lo menos Japón tiene un pichezazo por primer día. Kai Matsuhara, según reporta Xavier Sánchez, que 5-0, balance de derrotas y victorias y derrotas. Promedio carreras limpias 0.89 y whip de 0.92. No es cualquierita. No, yo ahí va a haber nivel, va a haber nivel, porque Colombia no es jamón. Colombia va a ser equipito bueno, porque tiene bueno. No, pero aparte, Colombia es local. Acuérdate que el local siempre influye, siempre un empujón más. No, y pónganse a mirar para que ustedes vean los últimos juegos proamericanos, los centroamericanos, el que lo va a ganar Colombia. Sí. Bueno, es que no solo eso, ponte a pensar en resultados hasta mayores. En el clásico ha dado guerra. En el clásico que ha dado guerra, porque fue el último juego de Colombia que se queda eliminado. No se decidió en la última jugada, creo. Sí, ajá, en la última Exacto, jugada. O sea, que podía haber sido cualquier cosa. Claro. En fin, nada. Va a haber guerra. Sin duda. Y también este equipo que ya entre Soler, Chapman y Yuli hay 6 anillos. Y Soler, que es una MVP de Serie Mundial. Esta gente, todos los jugadores, como tú dices, a lo mejor no han jugado Grandes Ligas, pero lo ven, son fanáticos del béisbol. Y van a dar, como decimos en inglés, you're going to get their best shot. Vas a coger el mejor esfuerzo de estos jugadores que van a decir, wow, me estoy enfrentando contra Aroldis Chapman o Sionel Pérez, o un pitcher que está diciendo voy a lanzar a Jorge Soler, Yulieski, Lute, van a decir voy a hacer mi mejor lanzamiento, voy a lucirme bien, porque si yo puedo demostrar, vaya, que puedo sacar out contra la calidad de Grandes Ligas, como que ya la intensidad de estos jugadores va a subir y el esfuerzo también. So, eso va a ser interesante también. No, es que todo va a fluir, todo eso que dijo Manny, incluyendo a cuando el profe López se va a lanzar, aunque sea un inning, eso va a ser algo que va a encender muchas llamas, va a ser algo histórico eso, cuando el profe López se para a lanzar, aunque sea un inning, aunque vaya a lanzar, que se para ahí, eso va a ser algo histórico, que vean a otros jugadores que jugaron Grandes Ligas, Y vuelvan a renacer y vuelvan a verse, como Gambao, como Henry, que también jugó Grandes Ligas, está activo, pero él también jugó Grandes Ligas, no está ahora, pero jugó Grandes Ligas. Y otros más, eso va a ser algo muy grande, y en especial, vuelvo a repetir, cuando el profe López se para a lanzar, eso va a ser algo para la historia del béisbol cubano, algo muy grande, eso va a ser algo único. Tiburón, ¿te oigo o no te oigo? Y Tiburón, ¿qué tienes para decir tú por ahí de todo eso? No, porque yo pongo mi mute, dejo que la gente hable. Este es algo que veo todo en el gallinero, ¿no? Yo ojalá se dispare, tú sabes. Entonces, estoy aquí atrás de los confines mirando los dos, ¿no? Pero, Dani, yo creo que, mi hermano, yo creo que ya hicimos historia, ¿eh? Es como claro. Tú dices, hay que ir a ganar, ¿no? Yo creo que hay que ir a buscar la victoria porque tenemos buenos peloteros, ¿oíste? Y a pesar de todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, hemos logrado hacer buen team, ¿no? Malo. Y espero que antes del día 6 se sume alguien más, ¿no? Yo creo que en esta preselección se debe sumar alguien más que, pues, ¿sabes? De gran nombre para hacer un gran equipo, porque te pones a mirar la nómina ahí. Y el equipo está duro, de verdad. No, yo tengo la esperanza que se van a sumar más a Grandes Ligas. Tengo la esperanza. Y los que están se van a mantener. Yo tengo la fe total de eso. Bueno, de todas formas, recuerda Lai, que se anunciaron 37 peloteros en el roster con la suma de Junel Escobar, que por cierto, en redes sociales, Brian Peña, el manager, que va a estar pronto con nosotros, le dio la bienvenida incluso al equipo. Con Junel Escobar sube a 38, pero recuerda que son 27 nada más. O sea, no va a estar todo el mundo. Claro. Lo que sí ya es genial. A ver, míralo de esta manera. Olvídate de los 38. Dayan Vicio va a estar entrenando con el equipo, aunque no puede jugar. Eso es un sí enorme para todos nosotros. Dayan Vicio va a estar entrenando con el equipo, aunque no puede jugar, porque se va a mediados de enero para el sprint training de Japón.
que lógicamente empiezan más o menos al mismo tiempo, pero tiene que ir antes porque en Japón hay una historia con la, como con la cuarentena para entrar y el sistema de visado, bueno, en fin, Japón tiene un drama un poquito más complicado que cualquier otro país para llegar a jugar al sprint training. Pero ya que esté ahí, es un sí enorme. Rolando Rojo mandó un mensaje en redes sociales de FedCube, agradeciéndole a FedCube, dando varios agradecimientos. Y Rolando Rojo no va a pichar, pero es un sí enorme para todos nosotros. O sea, que 27 nombres finalmente sean los que están en el roster, que sean los que estén en la alineación de todos los días, los que estén en los cambios, los que tienen las bolas, los strikes, los que leen los batazos, no niega el resto que le ha dicho que sí a FedCube. Desde afuera, empujando un poquitico, con una ayuda, mandando un micrófono, mandando una donación, resolviendo el teléfono de alguien para llamar, ese tipo de cosas, yo creo que no podemos dejar de mencionarlas siempre, porque, y esto lo repito sin problema ninguno, señores, todo el que ha hecho un poquito por FedCube, sea lo que sea, hay que tenerlo grande en el corazón, decirle mi respeto para ese alguien, porque son cosas que no estamos buscando protagonismo. No estamos buscando, vamos a aplaudir a fulano que fue que consiguió los pomos refrescos. No, es que todos esos poquitos suman y hemos llegado donde hemos llegado gracias a esto. No, los que han hecho y los que faltan por hacer también, que yo sé que se van a sumar más gente, van a ayudar más gente, los que han hecho y los que faltan por hacer. ¿Entiendes? Yo estoy ya, my father, a un 70% de la batalla ganada de estar en Colombia. Yo no me meto en eso. Eso, Dani, eso tiene tela. No, no me meto en eso. Yo no me meto en eso. Yo, todo el que vaya, por supuesto, caramba. Dani, es que es Colombia es muy caliente. Hubiera sido otro país, Haití o cosita, alguien, pero Colombia. Claro. Ya tengo el 70% ganado. Y más los que estuvimos cerca de Ecuador también. Es una película, es una historia que. Son fronteras. Seguro que sí. Pero vamos a tomar por allá, tú sabes. Yo creo que el doctor de la sal va a parar. No, hay varias gente distribuida en Sudamérica, por decirlo de alguna manera, que me han dicho que van a ir. Sí. En serio. En Ecuador, en Brasil me escribieron casualmente hoy. Oye, dime la dirección, dime la fecha exacta, etcétera, etcétera. Y bueno, ustedes saben, del 26 al primero va a ser el torneo. Que se va a estar jugando en el estadio Edgar Rentería de Barranquilla, en Colombia. ¿De Barranquilla no, Shakira? Es una canción. No sé, estoy forzando la memoria. ¿No vas a hacer que lo crucemos por la calle? Puede ser. Y nos tenemos una selfie con Shakira, algo, no sé, digo yo. No tengo idea, lo busco si quieres, déjame buscar. Búscame ese dato ahí, Manny, por favor. Yo creo que Shakira es Barranquilla. Yo creo que sí. Barranquilla. Hay una estatua, dice que aquí que hay una estatua de Shakira en Barranquilla. O sea, bueno, no, ya esto te Shakira le está dándose una foto. Sí. No, pero yo ya fíjate que ya estaba en el 40, en el 20, que ella puso el tiburón Wi-Fi, ya estoy en el 70% ya. Din subió en 2 días. Descomunal. Pero bueno, que bajarle, bueno, 70% está bueno, cosa, está bueno, está bueno. Tienes que bajarle la cosa para ver si te dejan ir. Mira, que tú. Entre Claro, hermano, demasiado caliente, ¿sabes? Imposible, cosita apretó, yo estaba ahí, yo escuché. Ya mira, ahí dice Reinier Padrilla, gracias por la donación, Reinier. Allá hicimos historia, pero hay que dar el piano bien dado a la dictadura con la victoria. Claro, claro. Pues claro. Y si va en Grandes Ligas, más galletazo, más grande va a ser todavía cuando vaya a los Grandes Ligas. Bueno, por cierto, hay dos cosas con esto desde Cuba. Uno, hay muchísima gente, ¿dónde van a poner los juegos? No solo desde Cuba, de todos lados, pero desde Cuba preguntan mucho. Porque lógicamente no tienes la opción de decir voy a pagar paquete o el Claro TV o el Fox no sé qué cosa, porque ahí van a estar los juegos. O sea, es un poquito más complicado desde Cuba verlo. Mucha claro. gente. Y a la misma vez, y le vamos a dedicar este minuto nada más, la Clary anda suelta, brother. La Clary anda suelta, pero no te puedo explicar. Incluso gente que tú te olías, este fulano es Clary, ¡oh! Lo más bajo. My father,
No, la agraria en Cuba. Aquí también la tenemos, amigo. No, no, estos lados. Mira, el otro día, como los de micrófono se mandaron a correr y lo de la pluma se mandaron a correr con cartelitos en redes sociales y todo eso. No, se mandaron a correr y relájense. Yo le quiero dar un mensaje a esa gente, Gaero. Ya relájense con esos mensajitos que ustedes están mandando. De que si fulano que jugó por el Team AC, de que si por qué no lo quieren aceptar. No hablen lo que no saben. Pero es que no, pero que eso se aclaró ya. No sé cómo aquí pero siempre. Mire, vuelvan a mirar el casete para la conferencia. Siéntense con un batido helado en su casa ahí. Pero batido helado, no de chocolate ni de fresa. Batido helado es de Billy. De Billy. Bueno, mire, yo te digo una cosa, tú sabes, no, o sea, tú lo sabes porque están en el chat, pero a lo mejor los que están conectados, más de 400 conectados, los que están conectados no saben el dato que Cuba se inventó un torneo de clubes campeones. No sé si saben esto. No, Mari, no debe saber. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Cuba, la isla, la Federación Cubana de la isla con su dictadura y su índice y todo, se inventó un torneo de clubes campeones que empieza el día 21 de enero, en la misma fecha. Oh, wow. El campeón de series provinciales. Oye, esto qué locura, man. Campeones de series provinciales. Campeón de Quimbo jugó contra el campeón de Guantánamo. Porque no tenía, primero no van a la serie Caribe este año. Porque es Miami, tú sabes que es Miami. Sí, no se pueden volver a asomar. Claro. Está claro que ellos nunca juegan en Miami. Nunca en la vida. Es Miami, no se pueden asomar. Esa es una. Dos, no hay más eventos. Entonces, ¿cómo ellos van a disimular? No lo van a lograr de todas formas. Pero ¿cómo van a disimular que se esté jugando la serie intercontinental con un equipo cubano, le guste a quien le guste y le pese a quien le pese, en Barranquilla, y ellos van a decir, no, vamos a hablar de patinaje artístico? No, van a querer hablar del torneo de clubes campeones, que le van a dar una preponderancia, y la gente se va a preguntar, pero si no me transmitiste ni la liga élite, me transmitiste la mitad de las series nacionales, ¿cómo tú me vas a hablar ahora de un torneo de clubes campeones que no tengo ni idea de cómo se llama el equipo campeón de Guantánamo, cómo se llama el equipo campeón de Camagüey, cómo se llama el equipo campeón de Matanza? Nadie sabe eso. No, pero ahora yo te pregunto, Maifá, yo te pregunto ahora. Desde hace 4 años en La Habana no hay provincial. Ahora va a salir un equipo campeón de La Habana. Un ejemplo. Porque no hay provinciales en La Habana hace como 3 años, 4 años. No, honestamente no he ido ni siquiera a hacerle mucho. No ha habido provincial. Yo normalmente no leo mucha prensa en español. Y la de Cuba, bueno, tú sabes que eso hace años. No hay, es que no hay. Ya industrial, claro, no es solo La Habana. Ha habido varias provincias durante años recientes que no han jugado series provinciales. Claro. Este año, no me acuerdo exactamente cuál fue la provincia, que arrancó y jugaron 6 juegos. Y después de 6 juegos dijeron, no podemos seguir jugando, no había bata, no había pelota, no sé qué. O sea, claro. ¿De qué estamos hablando? No ha habido provincial, entonces van a inventar. Bueno, atiéndeme, nos llenamos de luz ahora mismo. Vamos a ir un alto. Ale, ¿estás por ahí? No sé si estás por ahí. Vamos a un alto que tenemos por ahí, el flamante manager de FQV, que va a estar en breve. Creo que puedo poner el alto. Creo que yo mismo puedo poner. ¡Anda! ¡Bienvenido, Brato Peña! ¿Cómo estás? Primero que todo, muchas bendiciones, muchas cosas buenas para todos ustedes, para sus familiares. Lo mejor de este mundo, para todos los seguidores, para todos esos cubanos, esas cubanas, para toda esa gente bella del mundo entero. Súper agradecido, un honor para mí estar aquí con ustedes, humildemente. Aceptando este momento tan especial y una vez más súper, súper, súper contento y nada, estamos aquí a la orden y estamos aquí para pasarla bien con ustedes y aprovechar este momento para mandarle muchísimas bendiciones a todos. Gracias. Mira, yo sé que la modestia es algo que te caracteriza. Yo sé que eres un hombre lleno de bendiciones, de mucha buena fe constantemente, pero honestamente el honor es nuestro. Hemos estado aplaudiendo la unión de los cubanos en el terreno de béisbol durante muchísimo tiempo y ahora se va a materializar. Ya se materializó. El día 6 vamos a tener una reunión entre ustedes. El día 8 empiezan los entrenamientos. El 26 van a jugar por primera vez oficialmente. O sea, hay un enero lleno de orgullo para todos nosotros, pero el honor es nuestro en realidad tenerte por acá. Y quiero atreverme a pedirle permiso al resto de los que están conectados ahora mismo, hacerte esa misma pregunta yo. ¿Cómo
siente Brian Peña este título? Usted es el manager del equipo de FECU. Tremenda responsabilidad, debido a que tenemos muchos hombres y mujeres que dependen de nuestro trabajo, de nuestro sacrificio y de nuestro impulso, ¿no? Pero para mí, personalmente, es algo en el cual nunca me imaginé que estuviera en una posición tan bella, una posición en la cual agradezco tanto a Dios, agradezco tanto a la vida, agradezco tanto al universo, por darme una oportunidad en la cual voy a estar en presencia, ¿no?, de grandes hombres y mujeres, en presencia de grandes hermanos y hermanas, y principalmente en presencia de cubanos libres, principalmente luchando por algo muy especial, que es nuestra identidad, que es nuestra hermandad y nuestro patriotismo. Cuando Dios llama, uno tiene que responder al llamado. Y yo creo que es el llamado nuestro ahora, de todos nosotros. Y para mí, una vez más, muy orgulloso, muy contento y sobre todo humildemente muy agradecido a Mandillanes, muy agradecido a Orlando el Duque Hernández, muy agradecido a todo el grupo, ¿no? A todo el grupo nuestro, debido a que estamos haciendo algo muy especial. Estamos logrando algo con la ayuda de todos ustedes, sino con la ayuda tuya, con la ayuda de Jan Padrón, con la ayuda de todo el grupo de Swing Completo, de todo el grupo de todas las cadenas que nos apoyan, que nos siguen, y hasta inclusive también apreciamos y respetamos el criterio de todos, ¿no? Por eso que estamos muy orgullosos de estar en un país que es un país con mucha democracia, y para nosotros, una vez más, muy orgulloso y muy agradecido a la vida por ponerme en una posición en la cual voy a seguir mejorando, voy a seguir aprendiendo de todos ustedes, de todos los que están trabajando al lado nuestro, y como decimos nosotros, tú sabes, esto no es algo que está escrito, ¿no? Es algo que verdaderamente lo sentimos y estamos muy contentos por ello. Coño, gracias, Brian. Creo que Manny, disculpa, Malay, porque Manny me lo había comentado, creo que Manny tiene una pregunta, algo similar, pero que viene con otra onda, viene una onda más estratégica. La gorra de Manny me gusta más que la mía, ¿sabes? ese blanco. ¿Qué conseguiste una? Eso no es una puya, Manny, eso no es una puya, pero eso es una chinapa. Hey. Bueno, primero te quise preguntar, porque creo que va bien con lo que acabas de decir. ¿Tienes idea de cómo va a ser el primer discurso para el equipo? ¿Vas a estar parado en Miami? Toda la anticipación y la esperanza del pueblo, tuya, de Mandy, de toda la organización, de los peloteros, todo como que este es el empiece, va a ser tienes que introducirte ahora a estos peloteros, introducir una práctica, un entrenamiento para que estén listos para jugar en este torneo. ¿Cómo va a ser ese primer discurso? ¿Lo has pensado? ¿Estás nervioso? El que no me traiga un cafecito de la carreta y una croqueta de la carreta está fuera del equipo, porque aquí el que manda soy yo. Eso va a ser lo primero. Y se lo voy a decir en español e inglés para que lo entiendan bien. Manny, tremenda pregunta. De verdad que no lo he pensado, porque cuando el corazón tuyo es el que habla, tú no tienes que pensar nada. Cuando, como dije anteriormente, cuando el llamado de Dios es el que tú estás respondiendo, tú no tienes que pensar nada. Y sabemos y decir nada. Y sabemos que, sinceramente, todos los hermanos nuestros estamos por la misma causa. Y es seguirnos ayudando entre nosotros mismos, apoyarnos entre nosotros mismos y empujarnos a mejorar. Empujarnos a seguir creciendo, empujarnos a que muchos de ellos tengan la misma oportunidad que tuvo Orlando el Duque Hernández, que tuvo Contreras, que tuvo Michael Tejera, que tuvo Euclides Rojas, y entre otros hermanos como Hansel Izquierdo, Eri Oropesa, de jugar en el nivel superior, de estar rodeado de grandes figuras. Y para nosotros aportar un granito de arena con nuestra ayuda y con nuestro apoyo dentro y fuera del terreno, yo creo que eso es lo fundamental y eso es lo esencial para que nuestros hermanos sepan que pueden contar para nosotros para lo que sea. Pero lo de la croqueta y el cafecito de serio, compay. Sí. Pero, bro, por cierto, Brian, eso es una tremendísima dieta, croqueta y café. Esa dieta nunca la había oído. Oye, te voy a decir una cosa, por eso es que tú me ves que estoy tratando de esconderme, porque esa dieta a mí no está funcionando, caballo. Oye, antes que te pregunten a Alain y el tiburón, déjame presentarte a Manny. No sé si tú conoces a Manny. Manny nació aquí en los Estados Unidos. Sí. Pero su papá es de Villa Clara. Y Manny está estudiando, de hecho, comunicación, periodismo, Manny, ¿verdad? Sí, broadcasting.
En broadcasting, ok. Yeah. Y, o sea, nosotros estamos muy orgullosos de contar con él aquí porque está de alguna manera desarrollando su carrera en español, que, o sea, nació aquí, independientemente de la familia y todo, es un poquito más complicado. Te digo, pues, si tú de pronto ves un Spanglish, no es que está burlando de ti, es que le está tratando de decirlo bien. Sí, claro. No, te voy a decir la verdad. Primero que todo, Manny, súper orgulloso. Estamos muy orgullosos todos de lo que estás logrando. Wow. Debido a que, sinceramente, a pesar de que naciste aquí, que es una gran bendición nacer en un país libre, en un país el cual le da la oportunidad a los hombres y mujeres a poder lograr todo lo que quieran, el sueño americano, que tú te identifiques con nosotros, que tú nos lleves a nosotros en tu corazón, que nos lleves a nosotros todos los días y que quieras llegar a, tú sabes, a comunicarte con nosotros de una forma u otra, te digo la verdad, te puedes quedar con la hora puesta porque te saludo, hermano. De verdad que sí. Gracias, grandes palabras. I salute you. We salute you, brother. Igual, la verdad, rápido, para no costar mucho tiempo. Yo antes, esto es like un momento súper like surreal, de verdad, porque yo antes jugaba, me acuerdo, hace 7 años, jugaba MLB The Show y usaba tu tarjeta cuando todavía estaba jugando. Y tú, wey, ahora tú me caes mejor porque yo estuve 12 años y yo ni mis hijos jugaban con la tarjeta mía. Yo me acuerdo. La era Julita, jugaban con la de San Pablo Pérez y jugaban con la de nosotros y la mía, ni eso. So, I like you even better now, bro. Me acuerdo, era el año 15, MLB The Show 15. Tú eras como un overall, like 82, 81, 80, yo te usaba, de verdad. No, te lo juro. Ellos se equivocaron. Yo estaba higher. It's okay. They made a mistake. Ellos se equivocaron, caballo. Sí. No, pero gracias. De verdad que el objetivo de nosotros siempre ha sido representar al cubano, siempre ha sido representar a esos hermanos, a, tú sabes, a esas hermanas dentro y fuera del terreno. Y te voy a decir la verdad, Manny, he cometido muchos errores en mi vida. He confiado en las personas que no tenía que haber confiado. Pero eso por esa razón es por la cual estamos haciendo esto también. Para que todos estos errores que nosotros cometimos, que nuestros hermanos que vienen creciendo, que nuestros hermanos que vienen en las próximas generaciones, tengan un lugar donde ellos sepan que pueden confiar con nosotros, donde ellos sepan que van a haber consejos y van a haber momentos en los cuales nosotros le vamos a dar lo mejor de nuestro, debido a que todos hemos aprendido, porque la vida tiene stages, tú sabes, tiene momentos en los cuales todos nosotros mejoramos y para eso estamos unidos. Y una vez más, muy agradecido y un millón de gracias, Daniel y al grupo entero, tú sabes, por darme la oportunidad de humildemente estar aquí y es una bendición bien grande. Gracias a ti. Alain, cuéntame. Gracias. Brian, buenas noches, mi hermano. Antes de hacerte una pregunta, quiero decirte que usted tiene el respeto de todos nosotros ante esto que está pasando. Tú siempre has tenido el respeto de todos nosotros porque tú eres un tipo de los de corazón de verdad, mi hermano. Yo te gané. No, cuando el equipito ese se jugó allá, porque el equipito usted es ese. No. Estábamos fuera de Che. No habíamos comido croquetas, no habíamos tomado un cafecito. No. Ustedes nos cogieron en baja. Eso es culpa de Oropesa, eso es el profe. Como usted dice, eso es culpa del profe Oropesa. Lo que pasa es que ustedes nunca se imaginaron que nosotros éramos Mickey Mouse y le pasamos por arriba facilito. No, al contrario, nosotros sabíamos que nos estábamos enfrentando a unos salvajes, en el mejor sentido de la palabra. Eso fue lo que pasó. Déjame hacer una pregunta, porque mi esposa siempre me dice que yo hablo muy alto. ¿Se escucha que estoy hablando muy alto? O... No, perfectamente bien. No quiero dormir en el couch, Manny. No, eso es algo que tiene que aprender, Manny, ¿oíste? Es algo que es parte de nosotros. Pues, Brian, tú... Tú, yo quiero saber si tú sigues de acuerdo cuál es tu aspecto con el acuerdo con MLB, si tú estás al tanto de la situación que tiene Cuba contigo hacia tu persona, con todo esto que pasó, que está pasando, si tú sigues, ¿cómo tú te dedicas a lo que pasó con la MLB, con el acuerdo con la MLB y todo eso? Bueno, déjame, por si Brian no está al tanto de la segunda parte de la pregunta. La primera parte está perfecta, pero la segunda parte es que están tratando de alguna manera ensuciar tu imagen con que tú estabas de acuerdo en algún momento en el 2015 cuando fuiste a Cuba con el acuerdo MLB Cuba. Están tratando desde Cuba ensuciar tu imagen con eso. Eso es lo que está tratando. La segunda parte de la pregunta, Alain, porque a lo mejor tú no lo has visto en redes sociales porque tu tiempo es escaso, lo sé, pero pues, si no lo has visto, para que lo sepas. Bueno, te voy a decir la verdad. Si tú te das cuenta, sí, yo estuve en Cuba.
Sí, yo estuve con mi familia y sí, yo te voy a decir a ti la verdad. Llegó un momento en el cual yo estoy muy orgulloso de que yo estuve con niños cubanos, de que yo le di clases a niños cubanos, de que yo traje alegría a niños cubanos, de que yo compartí momentos grandes para esos niños cubanos. Eso es lo que me llena a mí de pasión y eso es lo que me llena a mí de orgullo. ¿Por qué? Porque los niños nuestros se merecen mejor, lo mejor del mundo. Y la otra es la siguiente. Mi familia es todo. Mi familia para mí es todo. Y si tú te das cuenta, todo lo que hago en este mundo, todos los pasos que yo doy, es debido a mi familia. Y de que mi familia se sienta orgulloso del padre que soy, del hermano que soy, del amigo que soy, del tío que soy. Pero al mismo tiempo, yo me enfoco en el futuro nuestro. Yo me enfoco en las oportunidades que nosotros tenemos para echar para adelante a nuestra generación, para echar para adelante a nuestros hermanos, para que todo el mundo sepa que nosotros estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer, a dar la vida, hasta inclusive, para que nuestros hermanos sepan que pueden contar con nosotros, que sepan que verdaderamente aquí hay transparencia, que sepan que verdaderamente aquí nosotros no le tenemos miedo a nadie, pero al mismo tiempo nosotros queremos demostrarle al mundo que nosotros somos libres y que nosotros tenemos la bendición y la oportunidad de expresar esa libertad, para que la redundancia, libremente. Esa es la respuesta mía. Y enfocarnos en el futuro, enfocarnos en lo que viene adelante, mi hermano, porque el futuro es brillante, brother. El futuro es brillante y no podemos dejar como se dice en inglés, outside noise, tú sabes, los ruidos ajenos que afecten tu meta, que afecten tu destino, porque nosotros estamos destinados a hacer algo grande, ¿entiendes? Y como nosotros estamos destinados a hacer algo grande, no podemos enfocarnos en las cosas pequeñas. Esa es la forma mía de ver la vida, esa es la forma muy humilde de mi persona y ese es mi criterio. Cuando tú te estás enfocando y cuando tú estás enfocado en hacer algo grande, acuérdate de esto. Yo jugué en el nivel superior por ciertos años. Tuve una bendición muy grande de jugar en el nivel superior por ciertos años. Pero yo fui backup mi carrera entera. Y porque yo fui backup mi carrera entera, no significa que yo me sienta menos que nadie. No significa que yo no haya tomado la oportunidad y yo no haya agradecido la bendición que Dios me dio para yo estar al lado de personas y de peloteros estrellas y yo aprender de ellos. Y eso es lo que me ayudó a mí a entrar rápidamente en el mundo del coacheo. Porque mi mamá, que en paz descanse, que la perdimos en septiembre, que Dios la tenga en su santa gloria, y mi papá en Cuba eran profesores. Y entonces eso está en el ADN nuestro, el ayudar al prójimo, en ayudar a que las personas sigan mejorando y sigan creciendo. Porque ya yo tuve mi momento, bueno, malo, regular. Ahora es tiempo para yo abrirle las puertas a las próximas generaciones para que tengan el momento de ellos. Simple, hermano. Es así, bro. Usted es grande. No, también decíamos. Déjame mencionar una frase que hace poco me enseñaron, que está muy buena. Para algo así como acaba de decir Brian Peña, algo así como estamos viviendo de alguna manera. Poca cosa, poco caso. Así mismo. Claro. No, hay que hacerle poco caso, como dice Brian. Todos no pensamos igual, porque con esos cabrones yo estoy ahogado, a muerte. Yo no quiero cambiarte tu forma de ser. Y yo no quiero cambiarte la forma tuya de pensar. ¿Me entiendes? Porque todo hombre tiene derecho de expresarse y de escoger su propio destino y su propio camino. Especialmente el hombre libre. ¿Okay? Claro. Sin embargo, al mismo tiempo, quiero invitarte a que entiendas de que cuando tú estás en esa posición de libertad, eso molesta. Eso molesta a muchas personas porque no entienden el significado de esa palabra. Y ya tú lo entiendes. Y ya tú lo tienes todos los días en tu corazón. Y tú lo tienes todos los días en tu mente. Porque tú piensas, actúas y te preparas como un hombre libre. Que es lo que desafortunadamente muchos de nuestros hermanos todavía no acaban de entender. Pero algún momento, con la bendición de Dios, algún momento lo vamos a lograr. Cada uno de nosotros vamos a tener que poner un pedacito de nuestro corazón y vamos a seguir trabajando, mi hermano. Vuelvo y te repito, para seguir hacia adelante y seguir apoyando a ese cubano que tanto lo merece, hermano mío. Amén para ti, papi. Gracias. Esto es un momento grande para mí. Esto es un momento histórico. Estar aquí sentado con ustedes. Shark. Dime, tiburón, cuéntame, tiburón, ¿qué le va a preguntar a Brian? Brian, mi hermano, yo te quiero agradecer que tú hayas escogido el gallinero como el primer programa en que tú vas a salir, la primera entrevista del año. Es una bendición y un respeto que te tengo grande, porque escoger a los terrenales, ¿no? A los que están
Ah, porque yo no soy periodista, yo no soy. Yo solamente estoy aquí porque Daniel me enredó a mí en la locura esta de la pelota de nuevo. Y yo me he metido aquí, que ya soy uno de más aquí, que hay que salir en el gallinero, en el programa, ¿sabes? Apoyar a la causa, ¿no? Porque yo creo que nosotros nos hemos unido en esta causa, ¿no? Que ha sido remar juntos. Esto es un grupo que rema de verdad parejo, con nuestras diferencias, porque nadie es perfecto ni somos iguales, pero tenemos un solo objetivo, ¿no? Y que es unirnos en contra de la dictadura y de los pesares que está pasando en nuestro pueblo, ¿no? Y yo quiero agradecerte que tú estés aquí con los terrenales, de verdad, y de corazón. Yo quiero hacerte una pregunta porque a mí en la conferencia de prensa a mí se soltaron las lágrimas, ¿no? Cuando escogieron a ellos Oropesa como jugador, que lo incluyeron en la nómina. ¿Cómo fue eso entre ustedes, no? ¿Cómo se cuadró? ¿Cómo se masticó? ¿Cómo se llegó allí? No, porque yo entiendo que es la primera vez que él va a pichar por un equipo Cuba, ¿no? Y más en libertad, ¿no? Pero yo quiero saber cómo se cocinó eso, porque hasta Eiro, ni Eiro Pesa lo sabía, ¿no? Y bueno, yo quiero saber más o menos cómo se cocinó eso. Primero que todo, muy agradecido por tus palabras. De verdad que tus palabras se ve que son sinceras y vienen del corazón. Y mucho a Chepa tus palabras, ¿ok? Y segundo, ¿ok? Esos fueron ellos. Yo le dije a Oropesa, si te caen a palo en los juegos de exhibición, yo no tengo que escoger a nosotros porque van a los mejores, porque nosotros tenemos que ganar. No, te voy a decir la verdad. Eso fue un momento único. Un momento con mucha pasión, un momento con mucha emoción. Desde Colombia hemos recibido mensajes, yo personalmente, que tengo amistades y familiares que viven en Colombia, debido a que Eri Oropesa, el profe, como ustedes cariñosamente le llaman, sí. se merece eso y mucho más. Se merece eso y mucho más porque él de verdad representa lo que somos nosotros. Representa ese guerrero, representa ese profesional, representa ese patriota, representa ese hombre libre. Y eso nosotros, desde nuestro humilde rincón, teníamos que premiarlo. Teníamos que premiarlo debido a que él se lo ha ganado. Y además, para nosotros es un gran orgullo de que él haya aceptado estar con nosotros y ser parte de algo tan grande y algo tan especial. Fue una decisión muy fácil debido a que los hombres con carácter y con valores se respetan. Y eso hay que premiarlo. Y por eso es que le dimos mucho aplauso y le decimos a él y a su familia mil bendiciones, porque de verdad que es un ejemplo para nosotros. No, oye, Oropesa, si tú estás viendo esto, me manda el chequecito después por atrás, que no se te olvide, ¿ok? Claro, es para darte la cajita, que la cajita con las croquetas y el cafecito. Claro, es cuadra eso. La coladita, este no es la coladita. Yo lo reté al profe, le dije, profe, voy a coger el debate en el bullpen de usted. Si le saco la espada. No, pero te voy a decir algo más. Los reportes que hemos tenido nosotros han sido reportes muy productivos. En el caso de que de verdad que él está en tremendo shape, tú sabes, él está preparándose bien, él no quiere nada regalado. Esas fueron sus primeras palabras. Ahí es donde tú te das cuenta el orgullo, y ahí es donde tú te das cuenta los valores de un hombre, ¿no? Y lo que lo diferencia, ¿no? Él no quiere nada regalado, él quiere ganárselo. Y eso se respeta, y eso son cosas que nosotros admiramos mucho, y yo principalmente. Sí. Eso va a ser algo muy grande, ver al profe Oropesa ahí en el montículo. Tiene que darle dos cines, nada de uno. Eso va a ser algo especial. Y yo sé, bueno, como hemos estado hablando, de verdad que él es un ser humano maravilloso. Sí. Profe Oropesa, tienes que darle dos cines. Depende de cuántas croquetas me traiga. ¿Cómo eres? Entró el ruso por ahí, Brian, que es otro de los protagonistas de los espacios en vivo nuestro, un gran conocedor de béisbol y un cubanazo. A ver, ruso, cuéntame.
Bueno, primero que todo, buenas noches. Estoy bien emocionado por estar acá. Quiero expresar mi gratitud no solamente a Brian, sino a todos ustedes por estar haciendo otro programa, otro gallinero más, el nuevo año. Todavía estoy un poquito sin voz, recuperándome el 31 de diciembre. Tuvimos un karaoke por la casa. Muy feliz estoy. Expreso la gratitud de parte de todos los que están conectados. Y tengo dos preguntitas para Brian. Una es, bro, es con respecto, que siempre lo menciono, uno de mis mejores amigos que hace el programa conmigo casualmente, y es acerca de la receptoría. ¿Cómo te ha servido a ti para ser manager? Es decir, ¿cómo tú has aprovechado toda tu carrera como catcher? Y háblame un poquito de eso. Bueno, primero que todo, una vez más, gracias por tus palabras. De verdad que el honor es mío. El honor es mío, de verdad. Y te voy a decir algo. Yo lo decía anteriormente. Yo estoy muy orgulloso de la carrera que Dios me dio. Estoy muy orgulloso de la carrera que Dios me sigue dando, ¿no? Y la carrera que Dios me va a dar. Pero al mismo tiempo tengo que agradecerle a muchos hombres y mujeres, ¿no?, que han estado a mi lado y que me han ayudado a crecer y me han ayudado a mejorar, no solo como coach o como atleta, sino también como hombre y como ser humano. Pero me ha ayudado mucho debido a que he tenido la oportunidad de aprender, ¿no? He tenido la oportunidad de estar al lado de directores de equipo, como el caso de Bobby Cox cuando estaba con Atlanta, como el caso de Mike Martini cuando estaba con San Luis, Nate Joss cuando estaba con Kansas City, Jim Leyland, perfecto, que muchas felicidades para él, que está perfecto ahora mismo, tú sabes, está en el Salón de la Fama y está trabajando con nosotros, con la organización de los Tigres de Detroit. También he tenido la oportunidad, ¿no?, de estar con Trey Hurlman, y entonces, tú sabes, vuelvo y te repito, han sido profesores míos, han sido maestros míos, en los cuales yo le agradezco muchísimo, porque de todos ellos he aprendido un poquitico. De todos ellos he aprendido lo bueno, lo excelente, lo excepcional y lo poquitico malo que tienen, porque por supuesto todos no somos perfectos, ¿no? Y entonces eso yo lo he moldado y yo lo he hecho a mi manera, humildemente, ¿no?, a la manera de Brian Peña. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas por las cuales la organización de los Tigres de Detroit, a la cual estoy muy agradecido y estoy humildemente muy, pero muy contento de estar participando en esa gran organización. Agradeciéndolos a ellos por confiar en mí, por confiar en lo poquito que podemos traer nosotros al terreno, lo poquito que nosotros podemos ayudar a ese talento nuestro y a ese talento joven, que verdaderamente nuestra organización ahora mismo está en un proceso en el cual estamos creciendo rápido. Estamos llenos de prospectos, estamos llenos de jugadores que lo que nosotros, vuelvo y te repito, ayudamos en esa trayectoria desde la rookie, la clase A media, la clase A fuerte, liga instruccional. Y entonces nosotros estamos muy contentos, por ejemplo, como el caso de Parker Meadows. Cuando Parker Meadows lo firma la organización de los Tigres de Detroit, humildemente el primer abrazo se lo dio este servidor. Cuando Riley Green lo firma los Tigres de Detroit, humildemente el primer abrazo se lo dio este servidor. Lo mismo pasa con Torkelson, que humildemente, una vez más, este abrazo se lo dio a tu humilde servidor. Y a la vez que tú estás en tu casa, o a la vez que tú estás en el terreno, o a la vez que tú terminas un juego de béisbol y tú pones el canal de los Tigres de Detroit y tú ves a esos hermanos nuestros y tú ves ese pelotero joven, tú ves ese talento que es de la finca nuestra, ¿okay? Tú te sientes muy, pero muy satisfecho. Tú te sientes y tú miras para atrás y tú dices, bueno, lo que hemos hecho todos colectivamente ha ayudado a que uno de los nuestros llegue al nivel superior. Y para nosotros eso es un orgullo. Y cada cosita de esa me ayuda a mí a seguir mejorando y me impulsa a seguir tratándole a nuestras futuras generaciones lo mejor de mí. Oye, Brian, te voy a poner una posición. Muchas gracias. No, eso está bien. Al contrario, te voy a ver ahora que te voy a poner una posición difícil porque hay un muchacho que yo tengo entendido que batea muy bien, que es buen fildeador, tiene un buen brazo, que quiere estar en el equipo. No sé si tú lo conoces, mira a ver. Yusel Escobar, mi hermano. ¿Cómo tú estabas? Felicidades. Oye, mi hermano. Felicidades. Mira, felicidades. Mira, lo primero que te voy a decir es esto. No te me subas el pullover para estarme demostrando que tú estás en buen shape. No trates de impresionarme porque el terreno es el que dice la última palabra. ¿Ok? Right. Porque esto es la realidad. Sí, porque tú lo ves, Daniel, tú lo viste, ¿no? Enseñándome. No, es que yo estoy entrenando. Ah, entrenando, ¿no? Entrenando. Como diciéndome, yo no como croqueta. Yo no como croqueta, caballo. No, man, yo estoy entrenando. Yo lo sé, mi hermano, yo lo sé. Ahora mismo estoy entrenando.
Yo lo sé, mi hermano, yo lo sé. Mira, y te agradezco que hayas tomado tu tiempo y que estés aquí con nosotros. Mira, yo quiero. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente conectada ahí, Rampen? Yo quiero saber cuánta gente conectada ahí. 600 conectados entre todas las plataformas. 600 okay. Entre todas las plataformas. Frank, yo no hablamos del año pasado, ¿verdad? Te doy toda la felicidad de este mundo porque tú sabes que lo mío es... Gracias, mi hermano. Igual. Bomba. Yo soy amigo tuyo, no tengo que llamarte todos los días ni hablar contigo todos los días. Estando en el equipo contigo, no te he llamado. Imagínate ahí, en estos tiempos, que yo estoy contento con todos los logros que tú has tenido. Gracias, mi hermano. Como tú sabes, has unificado a tu familia. Todas esas cosas para mí, tú sabes, significan mucho porque tú eres un ejemplo a seguir, ¿me entiendes? Gracias, mi hermano. Yo quiero que adelante esas 600 gente, tú te me quites la camisa y tú hables como es Brian Peña. Brian Peña no es un tipo político. Brian no es un tipo de quedar bien con la gente. Ay, de que esto, de que lo otro. No, Brian Peña grita, Brian Peña llora, Brian Peña siente, ¿entiendes? Y yo que te conozco hace los cuatro añitos del círculo. El mundo de los niños. Ese no es Brian Peña que yo conozco. El Brian Peña que yo conozco es el que grita, el que llora, el que tira cosas, el que se empinga. Ese es Brian Peña que yo conozco. Tú tienes el galardón del manager. Pero el manager tiene que pagarse con los umpires. El manager tiene que pagarse con los peloteros. El manager tiene que poner una posición, plantar bandera. Plantar la bandera, tanque. Yo no quiero el Brian de que Cuba te está diciendo que tú fuiste. Haz un fucking que a ti no te importa lo que hable toda esa gente por ahí va. Ya tú fuiste. Ya tú estás aquí. ¿Me entiendes? Tú eres del team mío. Que el team mío se llama el Team El Exilio. Tú eres mi team. Tú eres mi team, Team Exilio. Así me llamo yo ahora en el podcast mío, Team Exilio. Para que lo puedan censurar, para que hagan lo que quieran hacer. Team Exilio, el Dream Team, nos llamamos nosotros el Dream Team. ¿Tú me estás escuchando, Tanque? Sí, señor. A ti, yo quiero que tú seas transparente, porque hay 600 gente hablándote. Y para tú llegarle a la gente, tú no puedes llegar con eso. No, claro para que se te escuche, claro para que se te oiga. Feliz Año Nuevo para todos los que están en el programa, para los 600, los 1000, los 2000, los 3000, los 4000, los 5000 que se van a poner ahí y que van a ver este programa. Feliz Año Nuevo y próspero Año Nuevo para ti, para toda tu familia. Gracias, nada, gracias. No tengo nada que decir. Yo tenía que entrar a felicitar a Brian Peña, porque Brian Peña no es de cámara. A él no le gusta el camareo ese. Yo tampoco soy de cámara, pero yo soy real. A mí me gusta la realidad. Y yo cuando voy a Brian, yo quiero ver un Brian real, no quiero un Brian que yéndole de que quedando bien con la gente. Aquí mira, no mira, se puede quedar bien con nadie. Discúlpame que te interrumpa, ¿ok? Estoy de acuerdo contigo 100%, pero cada momento tiene su momento, valga la redundancia. En este momento ahora mismo tengo a Manny que está por primera vez alante mío, entonces tengo que tener una buena impresión. Tengo que dejar una buena impresión a Manny. Tengo que dejarle una buena impresión a Manny para que Manny sepa que tú sabes que él está lidiando con una persona profesional. Te voy a decir la verdad, tú sabes, Junel, en los últimos 4 o 5 años que yo he manejado en las ligas menores, muy orgullosamente, hemos aprendido mucho. Y parte de aprender es entender que cada situación tiene un carácter, que cada situación tiene un momento, ¿no? Y entonces, vuelvo y te repito, tú tienes toda la razón. Hay un video por ahí mío, y yo no estoy orgulloso de ese video, porque los primeros que me criticaron fueron mis hijos, que a mí me expulsaron de juego, y yo sinceramente dejé, como dices tú, la pasión, la emoción, dictar mis acciones. Y entonces, tuve personas que me llamaron a capítulo y me educaron. Porque no es que me enseñaron y me dijeron si estaba correcto o incorrecto. Me educaron a controlar mis emociones. ¿Por qué? Porque es lo que tú dices. Yo tengo una responsabilidad. Y parte de mi responsabilidad es representar a Junel Escobar, es representar a Manny Pereira, es representar a todos esos cubanos nuestros. Porque el día de mañana, acuérdate que el día de mañana, Brian Peña no es Brian Peña. Brian Peña le está abriendo las puertas a un Manny para que pueda ser manager de ligas menores en los Tigres de Detroit. Para que ellos puedan decir, eso es un cubano que se puede respetar. Los cubanos son personas en las cuales nosotros tenemos que confiar en ellos porque ellos son personas de confianza.
Y ese es mi objetivo, esa es mi responsabilidad. Porque hay algo que tú dices que yo te he escuchado anteriormente. No podemos olvidarnos de la historia, porque cuando la historia se escribe, no se borra, mi hermano. Y yo estoy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que nosotros vamos a dar lo nuestro, vamos a dar lo mejor de sí. Porque cuando estemos en esas dos líneas, es béisbol. Cuando estemos en esas dos líneas, vamos a salir allá afuera a luchar y a pelear, porque estamos peleando no solo por nosotros, sino estamos peleando por algo más grande que nosotros. Y estoy de acuerdo contigo y espero que me invites a tu podcast. Espero que no me deje. No, tú vas a ser el primero. Tú vas a ser el primero. Porque acuérdate, vamos a darle un poquitico de historia, ¿ok? A toda nuestra fanaticada que nos está mirando. Tú y yo nos conocemos de los 5 años. De ahí pasamos a Marcelo Salado y fuimos juntos de la mano. Y con el profe Perdigón, que Dios lo tenga en su santa gloria, hicimos un tryout, que ahora se le dice tryout, pero hicimos la prueba, como decíamos en Cuba, y ahí nosotros hicimos el marianado juntos. Y había veces que nosotros íbamos y nos enganchábamos en el M4, y tú te agarrabas de mí y yo me agarraba de ti, en el mejor sentido de la palabra, con la maleta nuestra y colgando hasta que un día Mariano, tu papá que tanto amo, tanto quiero y tanto adoro, y le tengo mucho, pero mucho agradecimiento. Porque el hombre, antes que ser hombre, tiene que ser agradecido. El hombre, antes de ser hombre, tiene que ser agradecido. Discúlpame que me fui un poquitico de contexto, pero voy a aprovechar la oportunidad de decir esto. A Mariano y a Marilú, yo los amo y los adoro, porque en los momentos difíciles de mi vida, ellos siempre han estado ahí para mí. ¿Ok? Y cuando Mariano nos vio a nosotros así enganchados, a partir de ese momento, Mariano nos vio a nosotros, oye, ustedes no se van a coger más M4, yo voy a hacer todo lo posible porque ustedes lleguen a la ciudad deportiva y que ustedes no me pasen ese trabajo porque ustedes tienen un futuro brillante. La visión de tu papá, la corazonada que tenía tu papá era que al final nos veía nosotros juntos y gracias a Dios estuvimos juntos en Atlanta y ahora mira esta nueva etapa de nuestra vida que después de estar retirado o semi retirado Dios y la vida nos pone nosotros de nuevo juntos. Entonces esos son momentos que los hermanos y los hombres caballos marcan la diferencia. Así que vamos a ver, el destino es el que tiene la última palabra y saldremos allá afuera a lo mejor. Yo quiero citar, yo quiero citar, tú eres muelero. Tú vas a hablar a este hombre, lo voy a matar. Tú vas a hablar, no lo mata. Te vas a matar, mi tante. Mira, te voy a decir algo. Yo lo único, te voy a hacer una pregunta delante de todos los oyentes que hay ahí. ¿Tú estás preparado para la camiseta esa? Tú te vas a poner, esa es una. Breve. No, lo primero a ver si me sirve. Llevo como una semana. Llevo como una semana que no como paqueta y oye, caballo. Escúchame. Tú sabes lo que me va a obligar. La camiseta, ¿tú te vas a poner? Tú sabes lo que me va a ayudar a mí a prepararme más, ¿ok? Porque uno nunca llega a su tope. Uno tiene que seguir para adelante. Lo que me ayuda a mí a prepararme más es la pasión tuya. Es la pasión de Heriberto Oropesa. Es la pasión de todos los hermanos y hermanas. Que necesitan que nosotros estemos preparados, que necesitan que Brian Peña esté exactamente, pero acuérdate, yo aprovecho esta oportunidad para agradecer a hombres grandes y a una mujer excepcional que se llama Ania Izquierdo, debido a que Ania Izquierdo ha sido el backbone, Manny, ha sido un baluarte especial, ha sido vaya una persona que hoy estamos sentados aquí gracias a Ania Izquierdo. Hoy estamos sentados aquí, tenemos esta conversación y podemos sonreír de esta manera debido a que Ania Izquierdo ha salido desde el primer día que nosotros le dimos la oportunidad de que ella sea parte de nuestra federación. Ha estado con nosotros ahí, pie con pie. Y los otros hermanos, como el Duque Hernández, nosotros tenemos conversaciones en las cuales nos metemos, en el mejor sentido de la palabra, horas y horas conversando de cómo podemos seguir mejorando, de cómo podemos seguir avanzando. Y eso es algo que nosotros nos sentimos muy orgullosos de eso. Y bueno, y los líderes nuestros, que ellos saben, como es el caso de Mandy, como es el caso de Euclides Rojas, que le agradezco muchísimo, José Ariel Contreras, que es para mí un mentor grandísimo, Michael Tejera, Nachi Castro, Brian, el mismo Yunieski, todos. Brian, Eduardo Peña Puente. Mi hermano. Brian, Eduardo Peña Puente. Me voy a ir de aquí. Escúchame. Okay. No te vayas. Una sola pregunta. ¿Tú estás ready para ponerte el chaleco ese, el chaleco? Es que tú me obligas a estar ready, compadre. Te estoy diciendo, ¿tú sabes por qué, mi hermano? Porque estamos lidiando con los adentro y con los afuera. Escucha lo que te estoy diciendo. Y yo te estoy haciendo esta pregunta, no por yo sé que tú eres un salvaje, pero tú estás lidiando que te van a tirar misiles te van a tirar. Tú tienes que estar preparado.
yo te estoy hablando a ti de bomba. Cuando Dios no está contigo. Espérate, hermano, espérate. Cuando Dios está contigo, tú no le temes a nadie, bro. No. Cuando Dios está contigo, Brian, tú no le temes a nadie. Estoy hablando contigo, serio, mi Danqui, tú sabes que lo. No, yo es que estoy hablando serio, bro. Yo esta pregunta te la estoy haciendo, si tú sabes, adelante. Yo no te la hice por teléfono, yo te la estoy diciendo aquí ahora, ante la gente. ¿Y sabes por qué? Porque tú estás lidiando con gente del lado, ¿eh? Te van a querer tumbar el barco. Y el barco no lo pueden tumbar. No lo pueden tumbar. Hay que estar fuerte. Hay que estar fuerte, hay que estar preparado, hay que tener el cinturón bien puesto, amarrarse el cinto, el último huequito. Porque te lo quieren tumbar. Por eso te estoy diciendo. Y tú eres la voz de nosotros. Tú eres la voz de nosotros. Yo te pregunto a ti, que estoy en tu barco. Tú estás rey, porque yo estoy rey. Yo te estoy preguntando a ti. Tú estás rey. Eso es lo que hermano, yo quiero que tú me respondas. No te ahí va. Mira, tú me puedes decir no, te voy a decir algo. Mira, te voy a decir algo que es muy importante para mí. ¿Ok? Y me gusta, porque ese somos nosotros, Daniel. Ese es Junel Escobar y Brian Peña de toda la vida. Eso somos nosotros, aquí no hay nada ficticio, esa es la realidad nuestra, por eso que somos hermanos. Yo estoy ready, mi hermano. ¿Tú sabes por qué yo estoy ready? Yo estoy ready porque yo creo y yo tengo el corazón en el lugar correcto y estamos en la parte correcta de la historia. Y si algún no, espérate, día... espérate un poquito, ahórrame cuando te escucha, discúlpame que no te interrumpa, Brian, yo estoy representando la camisa. ¿Tú sabes por qué? Porque yo le debo a este Silvio. A este Silvio yo le debo. Yo le debo mucho. ¿Tú sabes por qué? Porque fueron las únicas gente que nos llegaron aquí, nos abrazaron a nosotros cuando nosotros llegamos aquí. Cuando nos votaron. Cuando tus familiares, Brian Peña, no se les puede olvidar nunca. Tus familiares se murieron y tú no pudiste ir al velorio de tus familiares. No se les puede olvidar eso. Eso es prohibido olvidar. Prohibido olvidar. Esa, a no se les puede olvidar. Esa es la mira. La bomba más grande que existe en la faz de la tierra. Sus familiares se murieron y tú no fuiste al velorio. A ti no se te puede olvidar eso. Y esa es la razón por la que yo te digo que cada día más tú tienes que inyectarte la sangre de vampiro. Porque aquí no se habla de disciplina ni buen carácter. Aquí se habla que lo estamos luchando con el corazón. Bomba, Danille Campana. Porque yo estoy hablando, no por Brian Peña, estoy hablando con miles de pueblos que están aquí adentro metidos. ¿Me entiendes? Y eso es lo que yo te estoy preguntando a ti, porque yo le debo a este Silvio, Y yo me paro aquí con la camisa de fe cubano, de mi exilio cubano, porque esto es lo que somos nosotros, exiliados cubanos. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que tener un sentimiento real. ¿Ve? Y eso es lo que yo quiero que tú le expreses como tú eres, porque tú eres así y la gente quiere escuchar eso, porque tú quieres masa. Las masas se llenan ahí con la verdad, con el sentimiento. Esas son las masas. Porque tú no eres un traidor. No, tú no eres un traidor, papá. Eso no te pertenece a ti. Tú no eres un traidor. Tú eres un tipo grande de verdad. Tu pelotero y un ser humano. Gracias, entonces, yo quiero que tú transmitas eso. Ese sentimiento, transmítelo. No importa dónde, ni cómo, ni cuándo. La gente quiere escucharte porque todos somos pueblo. Todos somos el pueblo. Nosotros mismos somos la gente. Todos somos Cuba. Acuérdate que tu dolor es mi dolor. Exacto. Y tu dolor es nuestro. Entonces exprésalo. Exprésalo, porque yo quiero escuchar. Ya yo sé que eres un buen de madre. Eso lo sé. Pero ahí hay gente, mi hermano, que quieren tumbar el barco. Y nosotros estábamos montando el barco por dos razones. Por el exilio y por el sentimiento que tenemos nosotros, mi hermano. Nosotros fuimos votados de allá atrás, votados. ¿Entiendes? Y esa bomba tú no se la puedes dejar a nadie. Porque mañana nos moremos. Y no la decimos, tenemos que decirlo para que la gente sepa cuál es la causa y el porqué de la causa. No, es que es muy sencillo, Junel, es muy sencillo. Y vuelvo y te repito, te respeto y siempre te he querido y siempre te he apreciado porque usted es mi hermano. Pero es muy sencillo, la causa nuestra es salir allá afuera y dar lo mejor de nosotros todo el tiempo, caballo. Dar lo mejor de nosotros todo el tiempo. Porque no con las palabras, sino con las acciones. Los hombres y mujeres no hablan tanto. Los hombres y mujeres lo que hacen es las acciones son las que hablan. Las acciones son las que tienen que tomar el destino y son las que tienen que coger, como dicen en Estados Unidos, como dicen en inglés, son las que tienen que coger el toro por el cuerno. Y nosotros vamos a hacer eso, hermano. Confía en nosotros. Porque te voy a decir una cosa. Si tú,
si tú saliste y dijiste, yo estoy ahí, a mí no se me puede quedar fuera, a mí no se me puede dejar fuera, porque tú confías en los líderes que estamos liderando este barco, como dices tú, porque si no, tú te hubieras quedado en tu casa. Y tú dijiste, no, yo no me iba a quedar en mi casa, porque yo siempre te apoyé, anteriores cinco años. No, yo sé, pero si no estuviera yo, un ejemplo, si estuviera alguien que tú no confías. Si hubiera estado, Brian, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué a Yunel Escobar Almenares? Yunel Escobar Almenares. No es Gambada. Gambada es para la gente. Yunel Escobar Almenares. ¿Por qué a mí no me llamaron cuando invocaron el otro equipo? ¿Por qué a mí nunca se me llamó? Si era el mismo equipo ahora, ¿qué pasó que nunca se me llamó? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Porque hay cosas, Brian. Donde tú estés, estoy yo. Donde tú estés, estoy yo. Y si tú eres amigo mío de la infancia, de los de niños, yo te voy a apoyar siempre, hoy, vamos, mañana, vamos. Y siempre, eso tú lo vas a ver, en la banca sentado, yo te voy a decir, oye, mira, que se tiene que ir a Rojo, oye, mira, ¿dónde queda Rolly? ¿Dónde queda Fly? Porque, mi hermano, tengo un sentimiento y yo quiero que tú la hagas bien. Yo sé, mi hermano, yo quiero que nosotros la hagamos bien, porque esto es de nosotros. Está bien, pero yo estoy hablando personalmente, tú estás aquí de frente, nosotros es cuando nos reunimos el sábado, el lunes, el martes, el miércoles, somos nosotros, ahora tú estás aquí. ¿Tú me entiendes? Yo quiero que tú hagas eso, ¿me entiendes? Este es el campeón, este es el único que tú puedes hacer. Oye, te voy a decir una cosa. Manny va a decir, oye, ¿qué cosa es esto? ¿Dónde me han metido a mí? ¿Dónde es Daniel de Málaga? No, Manny, esto... Manny, ¿qué te han puesto? Manny, ¿qué te han puesto? Manny, ¿qué te han puesto? No, yo estoy... El Chor está ahí callado. Y tranquilo, Manny, y tú eres convencido, mira. No. Yo a propósito, me encanta, yo acostumbrado, el cubaneo de todo. Me gusta la pasión, me encanta la pasión, es lo que hace falta, diferentes formas de expresarlo, pero la pasión y el corazón, el puesto del corazón es lo que hace falta para echar para adelante. Y gracias a Dios, yo de verdad creo en mi corazón que lo van a hacer ustedes. Seguro, como líder, seguro. Porque es que hay muchos hombres y mujeres que están hablando del mismo lado, y eso es difícil, tú sabes, eso va a ser muy difícil que nos paren, caballero. Va a ser muy difícil que nos paren, porque hay muchos corazones que están poniendo lo mejor de ellos para lograr esto, porque todos sabemos y entendemos el significado. Este significado es más grande que Yunel Escobar, es más grande que Brian Peña, es más grande que todos los hermanos que están presentes, ¿me entiendes? Esto es algo histórico, esto es algo que nos va a diferenciar a nosotros, y esto es algo que va a traer esperanza, que es lo que tanto nosotros necesitamos. Oye, familia, primero que todo, buenas noches y Happy New Year a todos. Mándame cheque. Yo quisiera que tuvieras la manera que hablé de ti. Mándame cheque. Sí. Dile a Daniel que lo eche para atrás, porque yo quiero... Sí. Sí, no, okay. Familia, no. Oye, para mí es un orgullo, tenía que entrar, yo estoy súper ocupado, y ver a Yunel y Brian cómo hablan, con la pasión que hablan y que se conocen desde chiquito, y Brian haciendo la anécdota de los padres de Yunel, yo creo que eso se trata a los cubanos, de eso se trata a los cubanos, y de tus padres. Son mis padres. Y la desgracia que empezó en el año 59 y nos ha tratado de vivir siempre, y de eso se trata. Y es verdad lo que dice Yunel, van a tratar de boicotear todo y eso, pero no van a poder, brother. Ya esto echó a andar y no hay quien lo pare. Y como yo siempre digo, que se agarren ellos, esto es jaque mate contra ellos. Y para adelante, caballo, para adelante. Y me alegro de que ustedes hablen así. Y un abrazo a todos. Y no podía dejar de entrar, porque estoy súper ocupado aquí con la familia, con mi hija, que está de visita y se va mañana, que se va a casar. Pero nada, un abrazón y mucho ache y bendiciones para todos. Bueno, y propio, seguimos para adelante. Y aquí nadie nos va a tumbar del barco, como dice Yunel. Para adelante, para adelante. Un abrazón a todos y bendiciones. Bendiciones, profe. Un abrazo a todos. Bendiciones, profe. Brian, Manny está ready. Tranquilo, que él está ready. Yo sé. Manny, esos somos nosotros los cubanos también, que tú sabes, que yo sé que también eres cubano igual que nosotros, so you know how we do. Sí, claro, Sometimes we go a little bit crazy, but that's todos somos así. Eso es lo que nos hace a nosotros grandes, tú sabes. Claro. Porque pensamos y queremos mucho a nuestros hermanos, y eso es único. Dímelo, hermano. Oye, tú sabes que antes de irme aquí del programa, quiero hacer un agradecimiento
a toda la gente que han apoyado este, tú sabes, este proyecto. Sí, señor. Yo sé que hay caras que no, que ni tan siquiera han salido. Porque hay caras que están fuera de, claro, de lo que es las redes sociales, esto y lo otro, pero para mí es muy importante, tú sabes, todo el que puso un granito de arena en este proyecto, sí, señor, tiene, tú sabes, tiene un mérito, porque esto es un sueño. Esto es un dream team, como yo te estoy diciendo, ¿me entiendes? Aquí no solamente son 25, aquí hay mucha gente más que también son parte de este equipo. Sí, ¿ves? No solamente son 25 los que van a jugar, sino hay mucha gente en un equipo de pelota, no solamente están los peloteros, hay mucha gente atrás de un equipo de pelota. ¿Ves? Y tanto la mujer de Hans, que Annie, sabes, no la conozco, ¿me entiendes? Que sé que ha hecho un buen trabajo desde el primer momento. Que excelente. Un excelente trabajo, exactamente, no la conozco en persona. A Hanse también, que me imagino que esté, tú sabes, enfocado 24 horas con este proyecto también. Un gran hermano. A Mandy. A hombre Mandy y amigo. También. A un Mandy tremendo también. Líder. Tremendo líder. A Mandy también. Aunque Mandy me debe las camisas que me prometió, pero bueno, tú sabes. ¿Por qué vas a echar a perder el momento que este tenía? Yo no voy a echar ni a perder ningún momento. Yo se lo estoy diciendo por aquí para cuando él me ve el sábado. Él me da ahí antes de conversar conmigo. Yo nada más te estoy diciendo. Acuérdate. Vaya, tú no eres capaz de imaginarte, tú no eres capaz de imaginarte el momento que tiene Mandy preparado para ti. Bueno, escúchame, no lo eches a sorpresa, por favor, el arbolito mío, yo no vi ningún regalo de Mandy. Escucha esto, estoy diciendo. En este momento, yo quiero ver a Mandy en persona, decirle cómo usted está, señor, pa. Dime qué es lo que usted tiene para mí, porque yo tengo algo para él, pero yo tú sabes, esto es un regalo, un intercambio de regalo. Yo necesito, tú sabes, en mi negocio, poder coger y poder tener, tú sabes, la facultad de tener una camisa de pelotero, como él me prometió de los tiempos de antes, etcétera, etcétera, etcétera. También estoy haciendo, tú sabes, un... Déjame parar otra... un momentico ahí. Déjame pararte un momentico ahí. Mandy es un hombre de palabra, ¿ok? Y yo sé 100% que Mandy te va a cumplir. Porque él es un hombre de palabra. Olvídate eso, que esa camisa va a estar. Ahora, cuando la camisa esté ahí, tú tienes que salir y decirle a la gente, hey, Mandy, de verdad que Mandy cumplió. Mire la camisa que Mandy. No, no voy a salir, tú sabes por qué no voy a salir. Porque el mundo tiene que saber también. Yo no voy a salir, tú sabes por qué. Porque cuando él me la prometió, él no salió. Yo le estoy haciendo un llamado a él. ¿Me entiendes? Honor a quien honor merece, mi hermano. Yo estoy agradecido de todo, mi hermano. Yo, tú sabes que yo no. Barto, yo le digo Barto de cariño, mande una estrella, caballo. Mande una estrella, olvídese eso. Mande una estrella desde que yo le abrí la puerta a mi negocio. Brandy, sí, una estrella. Es verdad. ¿Me entiendes? Es verdad. Acuérdate que yo soy muy privado. Yo soy un tipo que conservo. Mucha gente tiene una opinión de mí y quiero decirle a su incompleto en esta vuelta. Esto es un llamado. Mira, Daniel, yo voy a hacer un podcast, ¿verdad? Ok. Ese podcast que yo voy a hacer se va a llamar el Dream Team. ¿Oíste? Okay. El Dream Team. Yo sé que tú estás en el equipo mío, el Dream Team. Yo sé que tú eres parte de mi equipo. Si tú estás metido en este banco, tú eres parte de este equipo. Coño, Dream Team, ¿verdad? Yo no quisiera más que tú me pusieras una foto mía con los highlights, esto aquí. Ok. Porque para mí, eso es una historia que yo voy a contar en mi podcast, porque es un malentendido más que todo. Y eso me perjudicó mucho en mi carrera. Yo tengo 150,000 fotos. Y yo te las puedo enviar para que tú entiendas que yo tengo 150,000 fotos que puedes poner. Para mí, okay, en lo personal, yo quiero que la gente se lleve el Escobar real, no el Escobar indisciplinado. Yo soy un indisciplinado con los contrarios. Brian Peña sabe que jugó conmigo muchos años. Y nunca indisciplinado. Era porque Escobar se pagó con uno de su equipo. No, Escobar no corrió en un momento determinado, que dio un batazo, un doble y no se tiró en la base. Escobar a lo mejor pudo haber, whatever, pero nadie nunca, tú sabes, una opinión dentro de mi equipo. Entonces, okay, para mí es muy fundamental no limpiar la imagen, porque yo no me la quiero limpiar, sino el recuerdo de esa imagen. Todavía se está haciendo, tú sabes, como se está recordando algo negativo en mi carrera. Aquí, okay, hay muchas cosas positivas que podemos hablar y podemos conversar, tanto de mí como de muchos atletas más. Entonces, yo no quisiera ver esa foto más nunca en mi vida. Porque, okay, eso fue una foto que para mí marcó un antes y un después. Entonces,
yo quisiera, de verdad, yo te voy a hacer una entrevista en mi podcast porque yo quiero que tú hables, porque yo tengo preguntas para hacerte bastante. Ay, Dios, ok. Yo tengo preguntas para hacerte, hasta Manny le voy a hacer preguntas a todo el mundo porque yo quiero todo el que esté en mi equipo se va a llevar un regalo mío porque yo voy a hacer un podcast. Bueno, y te repito, para los fanáticos, para los amantes del béisbol, para los peloteros retirados, para los niños con un sueño y para hablar de una verdadera historia, porque este deporte tiene una historia. Pero yo no vengo a hablar nada negativo, todo lo que es positivo. Este 2024 es todo positivo, 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 positivo. Ya la negatividad, 23, 22, todo eso se acabó. Mira cómo empezamos el 2024 con un programa como el tuyo. Mira, con la cara de Brian, con la cara Line, con The Money, con Charles, con, tú sabes, con David, con todo el mundo. Y mucha gente que tú tienes dentro, ahora mismo digo, dentro de esta plataforma que te está mirando. Entonces, tú sabes, tenemos que unirnos. Y parte de la unión es sacar todas las hojitas feas y malas que hay en el cuerpo, en el todo esto, para poder florecer un 2024 todo el mundo contento, alegre y feliz. ¿Me entiendes, Daniel? Hablamos sin hablar. Ya no hay más nada que decir. Ya no hay más nada que decir. No, claro. Tranquilo. Mira, yo voy a decir algo. Algo que verdaderamente no lo voy a decir yo. Lo va a decir un hombre con mucho agradecimiento. Y de verdad que Junel Escobar es un hombre excepcional. Un hombre que tiene un corazón gigante. Un hombre el cual te da todo lo que tiene y se queda sin nada. Y después te vuelve a dar lo poquitico que le queda y se queda sin nada. Yo quiero que todo el mundo sepa que verdaderamente él es mi hermano, él es mi amigo, yo lo quiero, yo lo amo, yo lo adoro. Y de verdad que todo el mundo tiene que saber que no hay un ser humano en esta tierra que se preocupe tanto por ese cubano, que se preocupe tanto por sus hermanos, que se preocupe tanto por el bienestar del prójimo. Y ese es Junel Escobar. Y de verdad que él es alguien en la cual yo le soy muy agradecido, porque en momentos difíciles en mi carrera, momentos difíciles en mi vida personal, cuando falleció mi mamá, que en paz descanse y que yo la tenga en su santa gloria, Junel Escobar estaba al lado mío. Junel Escobar estuvo al lado mío, al lado de mi familia, al igual que otros hermanos míos también, ¿no? Que ellos saben quiénes son. Pero al mismo tiempo, como estamos hablando de Junel Escobar, quiero que el mundo sepa que yo te estoy muy agradecido, mi hermano, por esa hermandad, por ese cariño y por esa amistad que tú siempre me has brindado. Y nada, estoy muy, muy orgulloso de estar en esta batalla contigo y vamos a salir airosos como siempre. Brian, mira, tú no tienes que decir, tú sabes, esas cosas, mi hermano, porque nosotros los cubanos sabemos la historia que tenemos nosotros. Los americanos, que no sabían nada, fíjate si ellos sabían que había un enlazo de amistad, de bomba, de familia, una hermandad de sangre, que cuando tú ibas a jugar, tú ibas a quechar, y ya yo iba a jugar, a ti no te ponían a jugar en Grandes Ligas cuando yo iba a jugar. Ya. Yo no jugaba mucho tampoco, así que tranquilo, no te preocupes por eso. Ya, eso, joder, Escobar pierde. No te preocupes por eso. ¿Me entiendes? Hay muchas tomas en Grandes Ligas que yo le pedía tiempo a la umpaya. Decía, dame un tiempo ahí. Papi, dile que tire lo que te dé la gana. Brian Quechando, dile que tire lo que le dé la gana, caminete de la jornada, tú aquí no me vas a parar con resto y culpa, que haga lo que quiera hacer, porque la gente pensaba que Brian me daba la seña, que Brian no viene la recta de la culpa. Brian, yo te estoy viendo a ti una vez al año, dile a ese pinche que tire lo que te dé la gana, ¿me entiendes? Y entonces, hay muchas anécdotas en el juego, fundamentalmente, tú sabes, en el Mundial Juvenil, cuando Brian desertó de Venezuela, que la gente pensaba, tú sabes, que yo... Yo no deserté porque yo nunca fui partícipe de ninguna institución militar. No, señor. Bueno, ellos están usando esa palabra erróneamente, porque nosotros ninguno participamos en ninguna fila política ni militar. Nosotros estábamos en un Mundial Juvenil en Venezuela, y tú te fuiste del equipo. ¿Me entiendes? Eso para esa palabra. ¿Cómo se dice eso? ¿Traición o excepción? Yo no sé cómo se dice. Tómala. Hiciste lo que te dio la gana. Entonces, mira, Daniel, en un momento determinado, tú te fuiste. Yo me quedé. Y al yo quedarme, me perjudicó. Me hicieron entrevistas. Me quisieron tronchar mi carrera. Esto, lo otro, Brian Peña.
La amistad no cruza frontera, amén. La amistad es toda la vida entera, bro. Amén. No hay amigos, no hay nada que mañana alguien te diga, tú no puedes hacerlo, mi hermano. Nosotros tenemos una bomba. Nosotros tenemos años de vida. Y esto es un momento para, tú sabes, para reunirnos todos, unificar todo. El problema hay que dejarlo afuera, Nosotros no somos, tenemos que hacer uno solo, tenemos que caminar una sola línea. ¿Entiendes? Para nosotros poder llegar a donde queremos llegar y unir lo que nosotros queremos unir, nosotros tenemos que tener un solo pensamiento, ¿no? Un solo pensamiento. Aquí nosotros, como dice Mari, no, yo no sé si ellos van a ganar, no, Mari, nosotros sí vamos a ganar. Métete en mi canal. Yo no sé, no existe en el ámbito del béisbol. Si no, yo no voy. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Nosotros vamos a ganar. Yo no sé con quién yo me voy a enfrentar. Yo no sé quién es japonés, quién es chino, quién es jamaiquino. Yo no sé quiénes son, ¿sabes? Yo sé quién somos nosotros. Sí, son las palabras. Olvídate. Son las palabras y la mentalidad. Yo no puedo decir que Abraham Peña me decía que mañana pichaba Clemen, pasaba, pichaba Musina, pasaba, pichaba Duque, pasaba, pichaba el otro. Yo tenía un bate en la mano, Manny. Ay. Yo tenía que batear. Así mismo es. Entonces, la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Dime. Tú puedes ir ahora con el Dream Team, que el Dream Team nunca gana, los Dream Team nunca ganan. Yunel, déjame interrumpirte un minuto. Ya está cambiada la foto. Ya todo el equipo editorial sabe que no se puede usar esa foto más nunca en la vida. Muchas gracias por el señalamiento y eso ya es un hecho. Muchas gracias. Gracias a ti. Yo estoy loco porque ya cuánto es esto, cuánto es esto. No, ese soy yo. Yo, fíjate, óyeme, te voy a decir una cosa. Yo quiero esa misma energía cuando yo te diga, tienes que correr home primera, y después tienes que correr de primera a tercera, y después tienes que correr de segunda a home. Y después que tú me digas, oye, la de Peña, ya no soy el mismo corredor, pero que yo voy a correr lo más que pueda. Oíste, Daniel, esa misma energía yo la quiero. Hermano, yo la quiero, esa misma energía. No, yo sé, mi hermano, yo sé. Escúchame. El hombre hacer tiene un respeto por el hombre, ¿me entiendes? Y usted merece mi respeto, mi hermano. Yo a usted nunca lo voy a hacer quedar mal. Lo propio, mi hermano. Olvídate. Yo no sé quién, pero este que está aquí, hermano, con los ojos cerrados, usted puede dormir en sus... Mira, en la almohada, usted pone en la almohada, que ahí sí hay uno que no va a tener el barco contigo. De ahí va, yo no sé, yo te estoy diciendo yo personalmente, que te lo digo, tiene la cara ahí, pam, pam, esto es pan y esto es vino. El tanque tuyo. Por más que tú yo voy a estar ahí, Danke. Yo lo sé, mi hermano, y te lo agradezco no solo yo, te lo agradecemos todos. Todos sabemos lo importante y lo maravilloso que es este momento para ti. Oye, Daniel, síguense el hombre enseñándome. No, Danke, sí, ya. Te digo, ya no corro igual, sí, pero sacó los guantes. David, ahí está el hombre. Hey. Está bien. Que saque la mocha. No, si voy a tener ahora mismo me toca todavía, no están de bateo. Yo sé, hermano, te agradezco una vez más, te agradezco que hayas entrado y que hayas participado en este momento tan especial, mi hermano. Y el cariño, gracias, y el respeto, y el amor es el mismo. Voy a seguir entrenando, caballero. Un placer, bendiciones, tú sabes, que todo salga bien, próspero año nuevo, mi gente. Bendiciones, te agradecemos todo. Dame encima, nos vemos. Nos vemos, tío. Te quiero, hermano. Dale. Te vaya. Hace fuego, compadre. No, te voy a decir la verdad. Yunel Escobar y yo tenemos una historia muy linda. Una historia de mucho agradecimiento, y vuelvo y te repito, a su familia, yo le estoy súper agradecido, mucho amor y mucho cariño para Mariano, para Marilu, para Yunay, para toda la familia, porque cuando nosotros estábamos en Cuba, Yunel Escobar, esto es una pequeña historia, ¿no?, una anécdota, salió con el equipo Cuba 11-12, y Yunel Escobar regresó y se acordó de su hermano Brian Peña y me trajo un par de tenis. Él se sacrificó, y en aquel tiempo no se daba dinero, en aquel tiempo no sé cómo lo trajo, no sé cómo lo hizo, pero se acordó de mí. Estábamos en el 11-12 y me regaló un par de tenis, mi hermano, y son momentos que marcan a los hombres, son momentos que marcan de verdad la amistad y la hermandad, y yo le estoy muy agradecido a él y a su familia, y
Y de verdad que yo lo amo, porque tú sabes, él es muy especial. Tiene un corazón gigante, De verdad que sí. Yo le iba a preguntar, Brian, de verdad que usted está para pastor de iglesia, ¿verdad, papi? Yo, eres un caballo, eres de verdad sin palabras, mi hermano, eres un caballo. Brian. Sí, chicos, es que mucho crédito a mi familia, hermano. Mucho crédito a mi familia, mucho crédito, tú me entiendes, a toda mi familia, porque esa es la manera que somos, esa es la manera que nos hemos criado y esa es la manera que vamos a seguir avanzando y esa es la manera que yo quiero que mis hijos me vean. Y también aprovechar la oportunidad, porque si no duermo en el sofá, a mi esposa, a mi amada esposa, que la amo y la adoro tanto, que ella es todo mi tesoro. De Coach Friedman. Ella es lo máximo. Sin ella, verdad que sinceramente, Dios es mi testigo, sin ella no hubiera logrado ni tan siquiera un 10% de lo que soy hoy en día, como hombre, como ser humano y como padre y como esposo. De verdad que el crédito, todo el crédito va para mi esposa. Y para mi familia, porque estamos aquí gracias a ellos, hermano. Estamos aquí gracias a ellos porque, vuelvo y te repito, he cometido muchos errores, Daniel. He cometido muchos errores en mi vida y lo seguiré cometiendo. Pero siempre y cuando tenga a mi army, Manny, mientras que tenga el ejército al lado mío, voy a seguir para adelante, hermano. Seguro. Yo tengo que decir, hermano, porque todavía estoy en un 70% ir a Colombia. Todavía, estoy lejos todavía. Eso te iba a decir, Brian. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Tú crees que vamos a jugar estadio lleno con mucha afición cubana? Vamos a ir varios. Pero una cosa es que vayamos varios con mucha intención de apoyarlo y otra cosa es estadio lleno. ¿Tú crees que vamos a tener mucha gente en Colombia apoyándonos? Yo lo único que le pido es que los que vayan, que griten fuerte por la libertad. Ya. Lo único que pido es que los que vayan, que griten fuerte por esos cubanos que no tienen voces. Eso es lo único que pido, que se escuche bien alto, que se escuche bien alto el apoyo, el amor, el cariño a esos cubanos que tanto lo necesitan. Eso es lo único que pido yo y eso es lo único que pedimos nosotros. Que aunque seamos pocos, que seamos muchos en el mismo sentido de la palabra. Y eso para nosotros, todo el apoyo que podamos tener, todo el sacrificio, porque es un sacrificio que están haciendo hermanos y hermanas para ir allá a Colombia a vernos a nosotros, a apoyarnos a nosotros en el mundo entero. Para nosotros eso es algo que nos va a alimentar más que nada. Eso es lo que nos va a impulsar a nosotros a salir al terreno y dar lo mejor nuestro, porque lo hacemos por los cubanos, lo hacemos por nuestros hermanos, por nuestras hermanas, y ese es el objetivo fundamental de nuestra llamada, ¿no? Por Dios. Uh-huh. Y de verdad que tengo mucha fe. Tengo mucha fe que vamos a tener un apoyo extraordinario y tengo mucha fe que los que no nos apoyen, que nos respeten, porque nosotros vamos a respetarlos a ellos también. No, Brian, dale por hecho, papi. Dale por hecho que vamos a estar ahí con todo hoy. Tú me vas a conocer, cuando tú te veas a mí y tal, comunalmente tú vas a saber ya que estoy ahí. Oye, papi. No, gracias, hermano, gracias. Así es, papi, así es, mi hermano. Tenlo por seguro. Oye, han hablado con Puy, han contactado con el caballo. Mira, hablé con Ariel Miranda y Ariel Miranda, por supuesto, ahora mismo él está en un momento excepcional, poniendo la bandera nuestra en un nivel súper alto, ¿no? Como siempre lo ha hecho. Y hablé con Ariel Miranda y Ariel Miranda nos dijo que él está dispuesto a participar con nosotros. Por supuesto, llega un momento en el cual nosotros le estamos dando a él la oportunidad de que él siga desarrollándose, de que siga concentrado en su béisbol, debido a que lo está haciendo excepcional, ¿no? Pero sí, esperemos pronto comunicarnos con él directamente y nada, deseándole a él lo mejor del mundo, deseándole a él que siga para adelante, porque nos está representando con mucho orgullo, nos está representando a nosotros con mucha pasión, con mucho profesionalismo, y para nosotros es un gran honor de que Puy siempre esté pendiente a nosotros y que nos dé ese cariño, ese respeto siempre. Sería genial Puy en ese equipo también. Es que tenemos que tener algo presente, ¿no? Tenemos que tener presente de que nosotros tenemos que entender de que nuestros hermanos también tienen sus compromisos profesionales. Y nosotros apoyamos que ellos sigan con esos compromisos profesionales debido a que nosotros estamos aquí para impulsar y para ayudar a nuestros peloteros que sigan creciendo.
¿no? Y entonces eso tenemos que entenderlo también, pero muy orgulloso de lo que él está haciendo, lo que están haciendo todos los hermanos nuestros, y muy agradecido a Dios una vez más de que estamos en una posición en la cual podemos agradecer a esos hermanos nuestros que nos sigan apoyando y nos sigan dando mucho amor y cariño, de donde quiera que ellos estén. Oye, bien. Brian, yo te tengo una pregunta, volviendo al tema de la receptoría, que tú sabes que te tocaba cargar con los arreos, hacer la asistencia por de primera, coger el fly, bueno, después ir a batear, cambiarte, una posición bien sacrificada. Volviendo un poquito a tu carrera, en 2015, yo soy fanático de los Cardinals, y bueno, también fue el año que llegué a este gran país, al cual le debo tanto, y mi familia, y quería hacerte una pregunta, porque tienes un momento bien difícil, te caes, te resbalas en el dogado, en el sprint training, me acuerdo, te tienen que operar de la rodilla, y sale entonces una noticia diferente, bien interesante con respecto a Brian Peña, que me llama mucho la atención, y es que tenías intenciones de unirte al Army, sin embargo te lo niegan por el contrato. ¿Cómo es que tú sentiste ese momento, ese carrusel de emociones? Háblame un poquitito de ese momento tuyo. Bueno, yo este país, este gran país, le estoy muy agradecido. Yo tengo la oportunidad de estar conversando con maravillosas personas como ustedes, como maravillosos seres humanos como ustedes, gracias a este gran país. Yo he aprendido muchísimo, yo le tengo mucho que agradecer a esta tierra tan grande, y llegó un momento en el cual se me hizo una pregunta de que si yo estuviera dispuesto algún día de salir a defender esta gran patria, y yo definitivamente dije que sí, que no importaba mi estatus profesional, que para mí este país era más grande que todo, para mí la libertad es más grande que todo, y de verdad que estuvimos interesados, hasta inclusive no pude participar, pues te repito, debido a que por problemas de, no problemas, sino por responsabilidades profesionales, pero sí hemos hecho muchas cosas para los hijos de los hermanos nuestros y hermanas que están en el Army. Hemos dado clínicas, hemos ido ahí y hemos apoyado, tú sabes, a los niños, hemos brindado mucho apoyo, mucha alegría, y eso es algo que nos enorgullece, ¿no? Eso es algo que también habla mucho de nosotros como cubanos libres, el agradecimiento a esta gran patria y el agradecimiento a este país tan grande que nos ha dado tanto y nos seguirá dando. Mi última pregunta con respecto a FedCube. Tú estuviste en Detroit, ya Al Ávila, que es una de las grandes personalidades del béisbol cubano, un gran scout que sabe muchísimo de béisbol, lo podemos recordar. Le agradezco mucho, discúlpame que te interrumpa, agradezco mucho la oportunidad que me dio de estar trabajando con los Tigres. Al Ávila, que también pasó por los Marlins antes que comenzaran, es uno de los que, bueno, firma a Miguel Cabrera, un gran scout. ¿Está enterado él de FedCube y de todo lo que está pasando ahora mismo? Bueno, él está enterado, por supuesto. Él, yo y él hemos conversado mucho. Él ha sido un guía, un mentor para mí desde el primer día que yo lo conocí. Estoy muy agradecido a él y a su hijo, pero al mismo tiempo nosotros quedamos en que vamos a reunirnos, vamos a tomar un cafecito, como decimos nosotros, y ahí voy a sentarme con él y voy a platicar, ¿no? Voy a conversar con él algunas cosas, no solo de FQV, pero algunas cosas mías personales, porque su experiencia, su pasión, su entendimiento, no solo por el béisbol, sino por la vida, a mí me ha ayudado mucho. Pero sí, me voy a sentar a conversar con él y voy a seguir aprendiendo y escuchando sus consejos. Qué bueno, hermano. Con la gente del AMI, con Al Ávila, con todo el mundo, tenemos que hablar de FQ. Esto es para adelante y ya no hay quien se va de este barco ya. Los quiero mucho, familia. Le voy a dar paso a que se conecte otra persona para que les haga aquí las preguntas a Brian. Paz y libertad, siempre. Paz y libertad. Gracias, hermano. Gracias. Muchas bendiciones. Vamos, Rosito, papi. Brian, discúlpame, ¿ya te tienes que ir, Manny? No, yo puedo quedarme. Yo, espérate, porque hay un par de mensajes directos, Brian, que quiero leerle. De gente que entrenó con él. Aquí, por ejemplo, tengo este. Noel Guerra, Daniel, dale saludos a Brian y a Yunel. Tuve la posibilidad de dirigirlo en el equipo Cuba 13, 14, 15 y 16. Respeto a ellos por su carrera y todos sus éxitos. Noel Guerra. Guerrita, bueno, mi hermano, muchas bendiciones primero que todo, muy agradecido por tu ayuda, muy agradecido por todo lo que hiciste por mí, bueno, y por Yunel Escobar, y tú sabes que nosotros tenemos mucha admiración y mucho respeto por ti, y principalmente, muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros, y nada, estamos a la orden siempre. Hay un socio también en el cuerpo, Brian, no sé si lo te acuerdas de él, le decían el cuerpo. Juan con la lista.
Howard Cuervo estaba preguntando. Él me escribió que le mandara saludos. No está aquí ahora. No, él quiere entrar. Howard Cuervo, bueno, mándale, aprovecho la oportunidad también de mandarle los saludos y mandarle muchas bendiciones y nada, y estamos aquí una vez más también a la orden y espero que cuando jugábamos a Marianao y la Lisa que nosotros ganábamos esos juegos, porque si no hay un El Escobar, va a entrar de nuevo al sur y me va a regañar, porque la Lisa no ganó a nosotros. Usted gozaba más con Plaza, ya la mona en esa época. Te voy a decir la verdad. El equipo que a nosotros nos daba siempre mucha guerra, nos dio mucha guerra, fue Centro Habana. Centro Habana siempre nos dio a nosotros mucha guerra. Bueno. De verdad que Centro Habana tenía tremendo equipo. Y muchos de esos hermanos llegaron a jugar Serie Nacional y han hecho equipo Cuba y eso. Había un talento especial cuando jugábamos contra Centro Habana. Marianao y Centro Habana en la Ciudad Deportiva, eso era, o en el Toledo, eso era recogerse, en el mejor sentido de la palabra. Mucha gente de esa época que no están en las redes, que no están en la luz, que te recuerdan. Mario Chaucí, se puede decir, que guapo Plaza, que hizo el equipo de Hito Mesa para la potencia esa. Bueno, somos muchos, ¿me entiendes? Somos muchos. Te mando saludos, hermano. Lo mejor de todo esto es lo siguiente, es que ellos saben que aquí estamos para ellos, ellos saben que estamos aquí para ofrecerles lo mejor de nuestro y que ya saben dónde encontrarnos, ya saben cómo encontrarnos y si Dios quiere algún día podemos juntarnos todos y celebrar juntos, ¿no? Y traer memorias especiales, como dicen aquí en Estados Unidos, tú sabes, High School Reunion, tú sabes, volvernos a encontrar de nuevo y vivir esos momentos tan bonitos, mi hermano. Porque eso va a pasar, eso va a pasar, bro. Con el favor de Dios. Nos vamos a reunir. Yo no quiero robar tu tiempo porque quiero que otro muchacho suba, otro compañero de los que estamos aquí, que quieran hacerte alguna pregunta, tú sabes, estoy robándome la cámara aquí y hay alguien que necesita preguntarte cualquier cosa y yo estoy ocupando su espacio, ¿no? Yo quiero primeramente decirte que estamos rodillas en tierra con Fuerte Cuba. Estamos rodillas en tierra, de verdad, estamos puestos, como dice el cubano, estamos convencidos de que este es el camino y que tú vas a ser la voz de nosotros allá adentro, ¿no? Porque tú eres el que le va a transmitir a los peloteros. Una de ellas, porque no, tenemos pero, hombres y mujeres ahí que están con nosotros ahí. ¿Sabes? Te tengo a ti aquí ahora, no he tenido la oportunidad de tener a otro integrante, ¿sabes? No, yo me dirijo personalmente y le digo porque yo creo que cada persona tiene su objetivo en la vida, ¿no? Y tiene un mensaje que dar, ¿no? No importa de la religión, ni el color, ni quien sea, no, yo sé que cada persona tiene un mensaje que dar. Y el tuyo va a ser diferente al de Orlando, o al de Hansel Izquierdo, o al de Dani Izquierdo, tú sabes, porque cada cual tenemos un mensaje distinto, ¿no? Pero tienes el mensaje, ¿sabes? Yo quiero que tú seas el portavoz de esto, porque eres uno de los primeros que ha dado la cara aquí, como el profesor Loro Pesa, como Mandy Yane, que ha sido incondicional con nosotros, que a la hora que nosotros lo hemos molestado, él ha cogido el teléfono. Yo quiero que tú tengas en cuenta eso, ¿no? Pero yo quiero que tú, antes de irme, le mandes un mensaje a ese que no va a poder ver los partidos, porque ahora mismo está bajo las cadenas de la opresión, ¿no? A ese que en Cuba no va a tener la posibilidad, a lo mejor no tiene un televisor, pero tú sabes, no tiene la posibilidad de conectarse para ver los partidos. Quizás para ver este programa, ¿no? Pero sí va a tener un clic donde tú le vas a dar un mensaje a ese pueblo de Cuba que está tan emocionado como los que estamos fuera, porque el cubano quiere ser libre. A pesar de todo, el que está dentro de la isla quiere ser libre también, como nosotros ahora. Yo quisiera que tú te tomaras un minuto y le mandaras un mensaje a ese pueblo de verdad que está pasando la negra. Y mi hermano, y gracias por estar aquí. Gracias, de verdad. Chark, mi hermano, gracias a ti. Y el mensaje es muy sencillo, pero con mucha profundidad. Nosotros somos quien somos gracias a ustedes. Nosotros somos quien somos porque nosotros estamos aquí para ustedes. Y estamos aquí y siempre estamos aquí para apoyarlos a ustedes y para que sepan que ustedes no están solos. Y de verdad que para nosotros es un gran orgullo representarlos a ustedes
y el día que salgamos a ese terreno, con el favor de Dios, nosotros lo único que queremos es lo siguiente: libertad. Yes. Amén. 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 Brian, te pregunta, bueno, te amén. Comenta. Te comenta. Dari, me voy a bajar porque aquí quieres subir, ¿viste? Me voy a bajar porque aquí quieres subir. Gracias, tiburón. Gracias, mi hermano. Brian, mi hermano, verdad. Gracias, mi hermano, ¿ok? Fue un placer. Gracias, mi hermano. Gracias, verdad. Agradecido. Okay. Muchas bendiciones, mi hermano. Gracias, tiburón. Gracias, tiburón. Que también dale, son míos también. Vamos a cuando sea. Amén. Bendiciones. Brian, te preguntan que qué te recuerda 74 y 29. 74 y 29, ah, bueno, eso es buena vista. Eso es buena vista. Eso es, esa es la tierra. Eso es quién soy. Eso es esta sonrisa, esta mirada, este caminar, esta pasión, estos momentos que yo vivo en mi vida, es representando a ese barrio tan bello que tanto amo y tanto quiero. Y a mi gente de Buenavista, muchas bendiciones, muchas cosas lindas para ellos y mucho amor y cariño, de verdad, porque ellos saben que los estamos representando a ellos muy orgullosamente. El Cuatro Esquinas, el Taco, todo. Sí, hay muchas cosas, hay muchas cosas. Y por cierto, entró ese vecino que me daba, tú sabes, ese refresco que me daba, que me abrazaba cuando estaba triste. Ese vecino que estaba ahí en los momentos difíciles míos, de mi familia, que nos apoyó. Y también aquellos también que nunca, que nos dieron la espalda en los momentos difíciles, que le dieron la espalda a mi familia. También aprovecho la oportunidad y desearle a ellos también lo mejor. Debido a que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pero al mismo tiempo todos tenemos el derecho de rectificar. Hubo personas que hirieron mucho a mi familia debido a que yo tomé una decisión de jugar béisbol, de ser libre, de llegar a ser algo que yo tenía un sueño y era ser el pelotero profesional. Pero bueno, eso es un momento, una historia para otro día. Oye, Brian, tengo Howard Cuervo por ahí, lo voy a entrar ahora. Sí. Antes quería preguntarte, me están preguntando por acá por interno, Fred Torres me está preguntando que si los 37 peloteros que están en el roster hoy, los que se puedan ir sumando después, o incluso alguno con el que se comentó pero no tuvo permiso, lo que sea, se hizo por cantaciones que hicieron ustedes, ellos lo llamaron ustedes, ¿cómo funcionó la recolección de nombres para empezar a elegir? Quiero este, quiero esto, quiero esto. ¿Cómo hicieron? La gran mayoría se acercaron a nosotros y muy agradecidos estamos todos debido a que la media nuestra, la media cubana, hermanos como tú, hermanos como otros hermanos que no tengo la autorización de decir sus nombres, ¿no? Pero ellos saben quiénes son, se nos acercaron a nosotros y nos dieron la oportunidad y la bendición de acercarnos directamente a esos peloteros que quieren ser partícipes de algo tan, tan hermoso y algo que nosotros respetamos tanto. Pero sí, definitivamente ha sido un trabajo colectivo, ha sido un trabajo en federación, ha sido un trabajo en organización y las puertas están abiertas para seguir recibiendo a nuestros hermanos y que vengan, que nosotros estamos con el corazón y los brazos abiertos para seguir creciendo como federación y como equipo. Sobre este mismo tema, nos escribió ahorita Geobert Carmona Pérez, dijo, gracias por la donación, Geobert. Dice, Luis Medina quiere estar en el equipo, ¿cómo puede comunicarse con ustedes? Él juega en la Liga Mexicana. Bueno, hay diferentes maneras en las cuales se puede comunicar. Por supuesto, nosotros tenemos en línea directa, ¿no? Que ellos pueden comunicarse por mediación de nuestro Instagram, si quieren ser un poquitico más privado, o por ejemplo por mediación de Ian Padrón, por mediación tuya, Daniel, por mediación de Dani Izquierdo, por mediación de yo mismo. Nosotros tenemos la oportunidad de que todos sepan que todos somos un equipo y no importa por dónde ellos vengan, que ustedes serán bien recibidos. Me monté para responder contigo lo mismo. Ciertamente, además, pueden escribirnos por los messengers de las redes sociales que tenemos. Y además puede escribir directamente a fecube@gmail.com. Lo está viendo en pantalla usted ahora. fecube@gmail.com. Va a haber más medios de contacto, pero de momento usted puede hacer eso a través de esta vía. Bueno, ahí tengo a Howard Cuervo, que dice que los conoce usted hace mucho tiempo. Ahí está. Caballero, oye, pero tú no te pones viejo. ¿Cómo está la cosa? Todo bien, mi hermano, todo bien. Muchas bendiciones, mi hermano, muchas bendiciones. Oye, gracias por tomar tu tiempo.
yo te había escrito en la tarde, el sábado entonces voy a pasar por allá a saludarlos a ustedes. Sí, sí, no, yo sé, por eso que te dije que las puertas están abiertas y esperaba, esto es una sorpresa, esto es una sorpresa muy bonita, pero por eso que te dije que te estábamos esperando para darte un abrazo como tú te mereces, mi hermano. De verdad. Oye, que sí. Primeramente quiero darle felicidades por un nuevo año y esta noticia del equipo Cuba es la verdad que algo que se estaba esperando mucho tiempo y ahora al tenerlo tan cerca, a lo mejor la gente ni lo cree. Pero cuando empiece el primer día que estén la gente en el terreno y con la emoción así que habla Brian, que va a ser coach, Escobar, que es bien espontáneo y tú ves que se le sale el corazón porque es tanto tiempo aguantando que ya él por las cámaras no aguanta. Oye, primeramente felicidad a toda la familia de Mala. Gracias, mi hermano. Completo. Gracias, hermano. El muchachito, no veo el nombre de él ahí, pero están haciendo muy buen trabajo. Gracias. Oye, ese Brian Peña ha dado un palo en Ciudad Libertad una vez, porque es verdad que siempre, casi siempre nos ganaban. Que lo mismo pichaba que echaba contra el teatro. Yo decía, no puede ser que un niño de 11 años la meta para allá. Cuidado, no digas eso, porque la gente va a pensar que yo estaba pasado. No, porque tú no eras un tipo tan grande, eras fuerte, pero no tan... Oye, y entonces Gambao gritaba con Mariano y la gente le querían dar pelotazo y el Gambao, tiren pelotazo que yo doy línea, aquello era un show. No, te voy a decir la verdad, eran momentos lindos, fueron momentos que siempre quedan en la historia y eso es lo que nos identifica a nosotros, man, que desde joven. Yo jugué en México 2 años y cuando yo viré, Brian me ayudó mucho dándome consejos y también entrené con el Gambao, con el difunto Casanova en Miami Day. Y él sin ninguna pena me decía, joga, ven para acá. Cuando aquello estaba Sean Rodríguez, que jugaba, estaba en el 40-man roster con los angelinos, y cogía rol y le decía a Casanova, dámela como quiera, tirando guantazos. Y una cosa que él hizo, yo conozco a la hermana fue alumna mía en high school, en Ferguson. Y a Mariano, ya tú sabes, toda la vida ahí con Juan Pablo Echevarría. Pero él, siendo rookie en Atlanta, una vez Atlanta fue a jugar con los Marlins, y él habló con varios peloteros de Atlanta, porque nosotros teníamos un equipo en una academia, y él invitó a todo el equipo completo, le pagó tickets a todo el mundo, y después hizo que varios jugadores de Atlanta le firmaran a todos los muchachos esos que estaban ahí. Tiró una primera bola en esta Miami, tremenda gente, un tipo que se sienta contigo y puedes hablar con él 3 o 4 horas de pelota y es pelota. Muchos consejos que dio, que a lo mejor eso no se ve hoy, pero Brian a lo mejor sí lo sufrió, que al principio no habían tantos cubanos y sin, ¿cómo decirte? Sin menospreciar ningún país, pero todo el mundo tira para su lado y había muchos dominicanos que, como se decía, te arrancaban la cabeza porque el amigo jugara o te trataban de darlo, jugarte fuerte. Y yo me acuerdo muchos cuentos así de Gambao que se le ponía en 4 a todo el mundo y le decía, tírala por donde tú quieras, juega por donde tú quieras. Sí. No, él es un echado. Eso es algo que nosotros tenemos que entender también. Tú sabes que Junior Escobar, él es una persona muy, muy, muy sincera, ¿me entiendes? Era una persona muy sincera y él es una persona en la cual él no tiene miedo de expresar sus sentimientos, ¿no? Y de verdad que si tú aprendes a entenderlo y tú aprendes a apreciar su pasión y sus emociones, tú lo quieres, como lo quiero yo, como lo queremos mucho, ¿no? Como lo queremos todos los que estamos aquí presentes, porque él es bandera nuestra. Y de verdad que el nombre de él, cuando tú lo mencionas en Grandes Ligas, hay que respetarlo porque conjunto con otros hermanos, ¿no? Pero en este caso que tú lo trajiste a él a la mesa, el nombre de él a la mesa, él ha hecho historia de los peloteros cubanos que han pasado por el nivel superior. Yo me acuerdo que no había muchos fanáticos de peloteros de Cuba y cuando él vino contento en primer año, casi gana el rookie del año, y Mariano trajo todos los videos de todos los giles y nos sentábamos todos los días ahí a ver los giles y él contento, oye, espérate un momento, ahora viene el palo que le di a fulano, espérate un momento, carajo. Sí, porque mira, es una gran bendición tener la oportunidad de jugar en el nivel superior, pero al mismo tiempo es mucha responsabilidad y también requiere de demasiada disciplina,
Requiere de demasiada entendimiento, ¿no? De lo que tú te estás enfrentando todos los días. Porque no te voy a decir que es fácil llegar, pero más difícil es mantenerse, ¿no? Y es un nivel el cual requiere de demasiado. Y mi respeto para Orlando el Duque Hernández, mi respeto para Contreras, mi respeto para Michael Rivera, tú sabes que son campeones mundiales, Nachi Castro, que es campeón mundial también, entre otros hermanos, ¿no? El respeto para mí es tremendo porque no todo el mundo ha tenido la bendición de ser campeón mundial. Y, por ejemplo, ahora mismo activo, tú sabes, nuestro hermano, tú sabes, a Roddy Chapman, que de verdad que es mi hermano también, igual, que aprecio mucho, debido a que él ha puesto nuestro nombre en alto, man. Y muy orgulloso porque tuve la oportunidad de jugar con él en Cincinnati, y para mí es un orgullo tremendo llamarlo mi hermano y llamarlo mi amigo. Un día tú vas a ser coach de Grandes Ligas. Dios tiene el control, hermano, pero sí te voy a prometer una cosa, te voy a prometer algo, y es que todos los días quiero mejorar, todos los días quiero seguir aprendiendo, especialmente ahora mismo que estamos con el departamento de analítica, ¿no? En el béisbol, y es un poquitico más complicado para nosotros debido a que el inglés mío no es tan bueno, pero sí, te prometo que yo sigo avanzando, que sigo aprendiendo, que sigo mejorando, porque vuelvo y te repito, es una responsabilidad que tengo en los hombros, porque atrás de mí va a venir un cubano que le vamos a dar la oportunidad de que haga lo mismo que estoy haciendo yo y mejor que yo. El saber no ocupa espacio. Hay mucha gente que te apoyan, te dieron la oportunidad de ser coach en ligas menores y casi todos los años tú vas subiendo de liga. Y acuérdate que los jugadores a veces mismo llaman al coach que a ellos les gusta jugar, donde ellos se sientan bien, y poco a poco ahí vas bien, así que poco a poco va a llegar ese momento, y este ahora es un paso grande en representar las cuatro letras, ya que jugaste mucho en los infantiles, ahora vas a dirigir. Sí, no, es jugaron contigo. Es un momento único en mi vida y en la vida de nosotros, ¿no? Y por supuesto, tener la oportunidad de estar rodeado de hombres y mujeres tan grandes como nuestros hermanos, que todos los días me enseñan y me educan y me dan consejos y me ayudan a seguir adelante. Para mí es un honor tremendo, porque hay mucho sacrificio, Howard, por atrás del telón, como decimos nosotros, hay muchas horas, hay muchos momentos en los cuales no tenemos la oportunidad de comer en la mesa con nuestros familiares, porque estamos reunidos, estamos mirando cómo nosotros podemos mejorar, estamos mirando cómo podemos seguir ayudando a nuestros hermanos, estamos analizando cómo nosotros podemos hacer todo lo posible para que nuestra federación siga creciendo. ¿Me entiendes? Y eso toma sacrificio, eso toma tiempo, y no voy a decir nombre, pero hay muchos hermanos como Daniel, que a veces ha tenido que decir, oye, caballero, ahí arriba me están llamando, y si no subo, esto se va a poner malo. Si es un poquito tarde, rápido. O el mismo Jan Padrón, que ha dicho, oye, caballero, aquí tengo mis niñas, que tengo que ir ahí a cocinarle, tú sabes, y entre todos, porque el sacrificio es muy especial. Orlando el Duque Hernández, manejando con su familia, él ha estado con nosotros en las llamadas telefónicas, y de verdad que él le ha pedido permiso a su familia y su caballero, tengo que coger esta llamada. Y vuelvo y te repito, entre todos, de verdad que entre todos hemos hecho algo maravilloso por ustedes, por nuestra gente, por nuestra familia cubana, y alguien que es mi hermano, y quiero también mencionar que no está aquí en Estados Unidos, pero está en la República Dominicana, y es Toca, es gigante. Toca para nosotros ha sido un bastón fundamental. Porque Toca los consejos, que cuando Toca habla, todo el mundo escucha. Cuando Toca, tú sabes, nos da una opinión, un criterio suyo, es como una bendición grande de Dios. Y vuelvo y te repito, es algo muy, muy especial, y le agradezco mucho a Dios que me haya puesto en esta humilde posición. Eso es bueno, el estado de cocheo que ustedes tienen es muy bueno. Con los muchachos. Ha sido algo único, algo especial. Garvey, bueno. Imagínate, cuando decimos Bárbaro Garvey, para mencionar el nombre de Bárbaro Garvey, tenemos que decir que estamos mencionando una leyenda, mencionando un gran ser humano, un gran hombre, estamos mencionando un gran ejemplo nuestro, y sobre todo un héroe nuestro.
porque las cosas que tuvo que pasar, tú sabes, Bárbaro Barbey, y lo que tuvo que aguantar, ha sido bien difícil, ha sido bien difícil. Y si él lo hizo, es porque él tiene un corazón gigante y porque es un ejemplo para nosotros a seguir. Y campeón mundial con los Tigres de Detroit. Claro. Una además, pregunta, dos tengo, preguntas. Tengo que tirar una de nosotros también ahí, Daniel, campeón mundial con los Tigres de Detroit también, tú sabes. Una, dos preguntitas, Brian. Porque los peloteros de la generación, por lo menos mía, cuando era muchacho, el Duque, tú sabes que lo conozco, ese es mi pelotero favorito, el Duque, Herrera. Una estrella, Por casualidad, ¿alguna comunicación con Luis Tian? Sí, claro. El respeto y el cariño siempre está ahí presente, no solo para él, pero para todos los hermanos nuestros que abrieron las puertas a que un Brian Peña tuviera la oportunidad de representar al pelotero cubano en el nivel superior. Definitivamente, muy agradecido con él, muy agradecido con todos los que han tenido la oportunidad de apoyarnos a nosotros. ¿Se podrán ver los juegos por televisión o no? Esa pregunta, de verdad que yo creo que estamos trabajando en eso. Yo creo que estamos haciendo todo lo posible, ¿no? Pero bueno, yo creo que Daniel... No se ha definido el tema de derechos. Hay varias cadenas interesadísimas en transmitirlo en televisión. Aquí muy importante, Howard, es que esto se reparte por áreas. Tranquilamente, quien lo transmite en México no es quien lo transmite en Estados Unidos. Claro. Y hay, de hecho, cadenas radiales y televisión que están muy interesadas en transmitirlo. No hay respuesta oficial ahora mismo de esto. Y te repito, más importante tiene que ver con el área, porque ahora mismo te decimos, Claro TV lo transmite en Colombia y a lo mejor no es el que lo transmite en México. Es que te gusta Fox Deportes, qué sé yo. O sea, no hay nada claro todavía con esto, pero sí se va a transmitir lo que no sabemos por dónde. Ya. Yeah. Han hablado con Manfred, con la MLB, sobre este proyecto que se está haciendo de la FedCube. Bueno, ahora mismo estamos enfocados en nosotros. Estamos enfocados ahora mismo, por supuesto, respetamos y apreciamos mucho al comisionado Manfred y a las grandes ligas. Pero ahora mismo estamos enfocados en nosotros y, por supuesto, más adelante nos reuniremos nosotros y le daremos a ustedes más información con respecto a eso. Pero definitivamente nosotros queremos seguir creciendo, nosotros queremos seguir apoyando a nuestros hermanos y queremos seguir abriendo puertas, ¿no? Debido a que para nosotros es fundamental de que todo el mundo sepa que nosotros tenemos una misión. Y la misión nuestra es ayudar a nuestros hermanos cubanos, ayudar a las próximas generaciones también y salir, tú sabes, para seguir apoyando y cubrir todas las áreas que podamos cubrir. Pero ya, sí, definitivamente eso es algo que tenemos en la agenda nuestra, pero ahora mismo de verdad que esto ha sido tan rápido. Esto de Colombia ha sido tan rápido, esto ha sido tan especial, que el tiempo también es corto, ¿no? Porque ya estamos entrenando y ya después del entrenamiento ya nos vamos para Colombia, después tenemos que salir al terreno a dar lo mejor nuestro. Y entonces hay tiempo para todo. Acuérdate de esto siempre, la paciencia hizo un rey. Y todos nosotros somos reyes y reinas. So, en algún momento nosotros vamos a estar en el momento preciso. Ya este suelta, ya ganamos. Mala, ¿cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ambiente del fanático cubano el que está en Cuba referente a este equipo ahora aquí? No has tenido. Bueno, honestamente hay dos. La tradicional Claria. Diciendo que lo que estamos haciendo es dividir la bobería esa. Claro, claro. ¿Y por qué no reclamamos la cuenta de MB Cuba cuando en buena línea, pero la cuenta de MB Cuba lo rompió Fidel Castro en 1962? Y el otro fanático está, nos han mandado mensajes de todos lados, serio, por interno, públicamente. Yo soy de Marianao, yo soy de Holguín, yo soy de tal lado, yo apoyo ese equipo. Mucha gente de Cuba, a mí siempre me pasa que me enorgullece mucho cuando la gente de Cuba son los que, yo siento que hay un extra de valentía, un extra de dignidad, incluso hasta de que hay que prestarle un poquito más atención. No quiero discriminar a nadie con esto, pero el que está en Cuba y te dice, coño, yo te estoy viendo, o yo apoyo esto, ese tipo de gente hay que aplaudirlo. Y te lo repito, han llegado mensajes de todos lados, pero aparte te aclaran dónde están para decirte, yo estoy de tal lado y apoyo ese equipo, para que no te pienses, no, es que este está en Kentucky, está, no, ese está en Maicí, ese está en Varadero, ese está en Pinar del Río, ese está en La Habana.
son gente que está apoyando y estamos muy contentos con eso. Permiso, mentigo ahí. A mí varias, ¿eh? Yo pensé que Reinier era mudo. No, porque estoy escuchando. Estoy escuchando y ¿cómo se llama? Y esperando mi turno no soy muy educado, pero no quiero ser mal educado, ¿sí me entiendes? Y entonces, nada, mi hermano, primero que nada, darle las buenas noches a todos ustedes. Un feliz y próspero año 2024 para usted y su familia, con mucha salud, muchas bendiciones. Brian, en particular contigo, porque bueno, los demás hermanos, el Fonta, Manny, Daniel, ¿cómo decirle? Regular ya vernos a cada rato, ¿sí me entiendes? Aunque sea por aquí por cámara. Es un placer verte, hablar contigo. Gracias, y quiero darte las gracias, mi hermano, por esto que estás haciendo. Sabemos que no eres tú solo, ¿no? Darle las gracias a Mandy, a Duque, a Gambao, que es un duro. Quiero darle las gracias también a todos, en general, a todos los peloteros que dijeron el sí, que están apoyando este equipo de FQV, que por tantos años estábamos esperando este equipo, y muy contento. Y quería aprovechar también, no tengo pregunta para ti, porque estoy bastante claro ya con todas las cosas que he escuchado a través de todos estos días, pero sí tengo un mensajito para la dictadura cubana, un mensajito para calentar un poquito. Tengo un mensajito, ya ellos que son los duros, que dicen que son los duros, ¿por qué no se llenaron de valor y sacaron su team a serie ahora? Ahora era cuando tenían que haber sacado su team a serie, que iba el equipo de nosotros, ¿verdad? Para allá, a pasarle por arriba, como le hizo Estados Unidos, nosotros le íbamos a hacer el doble. Eso es lo que hacía falta, que se pusieran el trajecito de team a serie de nuevo y hubieran ido para Colombia, para allá. No, eso es el mensajito que tenía. Gracias, mi hermano. Gracias por entrar. Y lo más importante es que veo que estás manejando. Sí, tuve que parar ahora. Que tu destino, que es tu destino, como tú sabes, con mucha salud, que llegues bien. Muchas gracias, sé hermano. Que lo estás haciendo por tu familia. ¿Me entiendes? Así mismo, la bendición nuestra te va a alcanzar siempre en la carretera, mi hermano. A ti. Gracias, a mi hermano. Gracias. Y que hayas tomado el tiempo, discúlpame que te tuve, pero que hayas tomado el tiempo para parquear y para dedicarnos a nosotros unas palabras y un momentico, eso tiene mucho valor y te lo agradecemos. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Sí. Bueno, entonces me voy a retirar y para que entre otro hermano y nada, de nuevo trae muchas bendiciones para todos y FQV campeón, patria y libertad. Oye, Brian, me han preguntado varias gente por interno, para los entrenamientos va a haber acceso para todo el mundo. Sí. Ya. El día 6. No, el acceso público, salvo que previamente se diga otra cosa, porque puede ser que un día determinado que no haya acceso público, pero hasta ahora va a haber acceso público todos los días. Ya. Desde el día 8. El día 6, recuerda que es una reunión interna del equipo, pero desde el día 8, lunes 8, sí hay acceso público. No piensan hacer nada el día 6, ¿no? Correr o que sea. Sí, no. El día 6 es como... Tú sabes, se le dice como check-in, tú sabes, como para chequear, como para ver el terreno, cómo está, cómo podemos hacer cositas, ¿ves? Esperamos que sí, no se nos da la oportunidad hacer aquí, pero el día 8 sí es oficialmente cuando ya nosotros rompemos. Y por supuesto, esperamos el apoyo de todos ustedes y porque va a significar muchísimo para todos nosotros. No, yo estoy rey para llevar agua, para recoger las pelotas, para coger los bates y cargar. Fíjate, estoy rey, papi. Tú sabes que hay algo que yo quiero dejar claro y yo creo que como los otros días hubo una oportunidad, yo quiero decir algo. Ángel Díaz era el queche preferido mío en Cuba cuando yo era niño. Yo le estoy muy agradecido. Luis Ángel López. Perdón, Ángel López. Yo le estoy muy agradecido a Ángel López. Sí, Ángel López. Yo le estoy muy agradecido. ¿Por qué? Porque él estaba en Costa Rica. Él estaba con la Araña Díaz. También estaba en Costa Rica cuando yo estaba ahí. Y ellos siempre me daban a mí tremendos consejos, man. Y en Cuba, por supuesto, yo era de industriales. Pero siempre respeté mucho de la forma de juego y esas cosas. Y los otros días salió diciendo que si hacía falta que Charlie salió con su mascota, Mizuno creo que era, o algo así, y que si hacía falta que Charlie, que él estaba preparado. Y de verdad que, mi hermano, número uno, súper agradecido por todo.
Y ojalá que haya la oportunidad, ¿no? de que vea este video. Y número dos, él era mi catcher favorito, porque de verdad que ese equipo de Villa Clara había que quitarse el sombrero, de la forma que ellos jugaban, de la forma que ellos salían al terreno, y esa unión era de admirar, era de admirar. Y cuando él dijo eso, vaya, me llenó de orgullo, me llenó de orgullo, porque oye, Alain, ahí nos está diciendo, no importa lo que pase, pueden contar conmigo, no importa lo que pase, estoy aquí. Y eso me llegó, de verdad que a mí personalmente me llegó, de verdad que sí. Voy a decir dos cosas, Brian. Una, que ojalá tengan, que puedan él y Yoval y Arrojo, que están aquí los tres, ir allá a los entrenamientos y estar con todos ustedes ahí. Eso no, merece. Definitivamente. No, Yoval, yo sigo a Yoval, porque a mí me gusta cuando Yoval habla de Levadero, porque por supuesto, una estrella, una leyenda nuestra. Mucho conocimiento, mucha experiencia. Y me gusta porque cada vez que Yoval sale, siempre hay un mensaje positivo. Siempre él tiene esa alegría, esa pasión por sus palabras, y eso nos identifica a nosotros. Y de verdad que personalmente me gustaría tener la oportunidad de decírselo, ¿no? Personalmente, porque soy un fanático de él y además... Osvaldo Castillo, un hermano mío que quiero mucho, que yo cariñosamente le digo bye, cuando estábamos en los 13 y 14, Osvaldo Castillo bateaba como Yoval, igualito a Yoval Dueña. Y entonces nosotros, sí, son cositas que la gente no se acuerdan y la gente no sabe a lo mejor, pero Osvaldo Castillo en las provinciales, en la serie nacional y eso, él bateaba igualito a Yoval Dueña y era jaranjero también igual. Y esas son cositas, men, que cuando tú lo oyes a ellos hablar, cuando tú lo oyes a ellos expresarse de la manera que lo hacen, te lleva a esos momentos lindos, ¿no? Y te impulsa más a apreciarlos a ellos, no solo como hombre, pero también como hermanos nuestros. Y bien bonito, men, bien bonito. So, todos los mensajes que ellos dan y todas las cosas que ellos dicen, el mundo les presta atención. Porque de verdad que es algo muy, muy, muy lindo, ¿verdad que sí? De la manera que ellos hablan. Vamos a ver. Déjame mencionar un par de mensajes. Dale, discúlpame. Déjame mencionar un par de mensajes. Hay uno que lo ha repetido mucho, Damián Rivero. La FENCUE tendría equipos sub 12, sub 15, sub 18 para torneos internacionales. Eso es parte también de lo que nosotros queremos crear, ¿no? Por supuesto, esa es una respuesta en la cual ahora mismo no podemos dártela con seguridad, debido a que estamos empezando, debido a que esto es un proceso el cual tenemos que entender de que tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que mejorar, por supuesto, porque nosotros estamos haciendo todo lo posible por seguir avanzando y por seguir aprendiendo, pero al mismo tiempo, definitivamente las puertas nuestras están abiertas, y eso es parte de lo que hemos creado, ¿no? Eso es parte de lo que nosotros queremos hacer. Es para las próximas generaciones, que sepan que tienen una casa donde pueden contar, que sepan que tienen un lugar en el cual ellos se van a sentir mejor que en su casa, debido a que lo que le vamos a dar siempre va a ser lo mejor nuestro. Hay otro mensaje aquí de Jadián. Gracias, Jadián, por la donación. Aunque haya nacido aquí, siempre estuve en Cuba de muchacho, muy fan de Industriales. Mi mamá me llevaba al Latino cuando visitaba Cuba. Estoy con Cuba Libre, no a la dictadura. Este es un muchacho que nació aquí, Jadián, evidentemente. Y mira cómo el amor por el béisbol lo tiene en sangre, sí o sí. Y la postura del colegio. Gracias por su ayuda. Ahí entraron Jorge Díaz y Seguito. Cuéntenme. Hey, buenas noches, familia. Buenas noches. Agradecerte, como siempre, Daniel, que me des la oportunidad. Brian, muchas felicidades por habernos representado aquí en la Gran Carpa como ese cubanoso propio, digno. No, propio, mi hermano. Gracias, mi hermano. Humildemente, siempre ahí estamos para todos. Próspero año 2024 para la familia de todos los que estamos por acá. Gracias, Brian, mi mensaje es para usted, que es el timonel de esa locomotora que va para allá, para Colombia. Yo creo que ustedes, los peloteros, siempre se lo digo a Daniel, no sé si se recuerda, se lo dije hace poco también acá. Yo creo que ustedes, los peloteros, tienen un gran peso en su mensaje, porque yo tengo una consigna. Si hay un cubano que el pueblo de Cuba sigue, es el pelotero cubano. Porque ustedes son la bandera de nosotros en el deporte a lo largo de esta historia de la pelota cubana. Nosotros los queremos, los respetamos mucho ustedes. Gracias, y me parece que el escenario
en Colombia es inmejorable para lanzar un mensaje contundente en contra de ese sistema que tanto nos oprime. Yo creo que es un escenario inmejorable para salir con ese mensaje que tanto deseamos ver los cubanos siempre en eventos internacionales. Un mensaje de libertad, pero un mensaje claro y contundente. Viva Cuba libre, abajo la dictadura. Patria y vida, lo entendemos nosotros los cubanos. Patria y vida, los extranjeros no lo van a entender. Porque patria y vida lo pueden decir los gringos, lo pueden decir los alemanes, lo puede decir todo el mundo. El mensaje claro y contundente, me parece que sería muy bonito que saliera ese equipo Cuba con un pullover debajo de la chamarrera, un mensaje claro de viva Cuba libre, abajo la dictadura. Es un escenario inmejorable para lapidario en contra de esa dictadura. No sé si ustedes lo habrán valorado, no sé si se habrá hablado internamente en la dirección del equipo. No sé ni siquiera si se pudiera hacer por el tema de mezclar la política con el deporte. Todas esas cosas yo las entiendo, hermano. Pero, hermano, somos cubanos. Reglas y regulaciones que tenemos que respetar también. Entiendo. Pero... Hay que entender que hay un pueblo allá adentro que está sufriendo una dictadura hace 64 años. Los deportistas en el mundo entero lo hacen. En Irán, los iraníes, los futbolistas iraníes salen en una competición de fútbol y lanzan el mensaje. Irán es otra tiranía. Me parece que los cubanos pudiéramos hacer el esfuerzo, este equipo, en el caso de ustedes, que son los que nos van a representar, me parece que pudiéramos intentar al menos hacerlo. Llevarle el mensaje, hermano. Porque, repito, me parece un escenario inmejorable. Todos los cubanos lo estamos esperando, los cubanos que amamos la libertad de Cuba, los patria y vida, los que queremos una Cuba libre. Yo creo que es una gran oportunidad para que ese equipo Cuba, que es un equipo libre, nosotros somos cubanos libres, nosotros también tenemos que tener esa gallardía de sublevarnos. Sí, nosotros queremos transmitir un mensaje, nosotros queremos hacerle saber al mundo que en Cuba hay una dictadura, y como peloteros libres que somos, queremos lanzar este mensaje. Eso es lo que quería decirle. Definitivamente, Jorge, muy agradecido por tus palabras, y se siente la pasión, y se siente el respeto y el cariño que tú sientes por tu gente, que es nuestra gente también. Pero sí, tranquilo, que los momentos van a llegar. El tiempo de Dios es perfecto, y nosotros nos vamos a asegurar de que el mundo sepa de que nosotros estamos representando a los cubanos libres, de que estamos representando a ese cubano que tanto desea y que tanto necesita y que tanto se merece esa libertad que tú estás hablando, mi hermano. Y sí, te lo agradezco, vuelvo y te repito, yo sé que es un sacrificio, pero si podemos contar contigo allá, para nosotros sería un honor de que tú estuvieras con nosotros allá. Y yo sé, vuelvo y te repito, yo entiendo que es un sacrificio, pero quiero que sepas que tu mensaje está en nuestro corazón y tu mensaje será dado, porque sentimos lo que tú sientes y sentimos lo que sienten todos los cubanos, mi hermano. No tengo el pasaporte para viajar. Si tuviera el pasaporte actualizado, sería el primero allí presente, que no te quepa duda. Te voy a decir una cosa, que esto es primicia, ¿ok? Daniel de Mala tiene un avión privado y Daniel de Mala, él va a cerciorarse de que bajo la ley, por supuesto, a las reglas y regulaciones del gobierno americano y del gobierno colombiano. Tú me reas, la gente. Ahora las dos caras que están conectadas ahí, dicen, viste, Daniel si tenía dinero la CIA. Antes de bajarme, sí me gustaría saber dónde van a ser los entrenamientos a partir del día 8, que allí sí voy a estar apoyándolos. Sí, definitivamente en el Miami-Dade College, en North Campus. Ahí vamos a estar nosotros. Aprovecho esta oportunidad, mira, gracias, Jorge, para darle las gracias a Fermín, que es el director, y a todos los hermanos y hermanas que nos han ayudado a nosotros, porque verdad que ellos han hecho algo increíble, nos han abierto las puertas a nosotros y estamos muy agradecidos por eso, y es un terreno, un estadio bello, bellísimo, y el esfuerzo. A partir de las 10 de la mañana en el Miami-Dade College Campus. Sí, señor, North Campus.
En el norte. Antes que te vayas, Jorge, antes que te vayas, decir un par de cositas aquí. Uno, todos podemos seguir ayudando con esto. Les recomiendo a todos que sigan la cuenta de FedCube en Instagram, Facebook, el canal de FedCube, que está de hecho conectado por ahí, estaba comentando incluso. Aquí en YouTube hay cuenta de Twitter también. ¿Por qué? Porque por obligación el mensaje va a llegar. Cuando tú tengas, todavía estamos en esto, pero cuando empiecen a ver imágenes y empiecen a estar los grandes ligas juntos en un terreno y los prospectos en el terreno y gente que uno miraba antes, o sea, no va a ser solo los cubanos, sino que va a empezar a reaccionar. Hay mucha gente reaccionando que no son cubanos. Sí, que son gringos, que dicen, sí, coño, son de equipazo. Mira fulano, mira así. O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y de alguna manera, ahora el lunes va a estar ahí varios canales de televisión de Miami y eso va a trascender más allá. Y yo siempre les digo, no tienen idea el poder que tiene un like, un comentario, repetir la información que ustedes están recibiendo, darle crédito a quien las está pasando. Y no estoy hablando sin completo, estoy hablando de FedCube y todo el que publique algo a favor de FedCube. Empujen eso, es un like, ustedes, no, un like más, influye. Un like más influye. Empujen. Muchísimo. Hasta donde puedan. Muchísimo. Usen el hashtag muchísimo. One Team, One Dream. Usen el hashtag Todos Somos Cuba. Usen todo eso. Son empujan. Y somos más visibles. Parece una bobería, pero no lo es. No lo es. A mí me encanta el nombre de la plataforma de Ian Padrón. Derecho a réplica. Porque, señores, estuvimos 60 años sin poder hacer esto. Estuvimos 60 años sin poder nosotros desahogarnos y decir lo que pensábamos. Por eso cuando la gente, yo los escucho en las redes sociales decir, desde atrás de un teléfono no se tumba una dictadura. No, desde atrás de un teléfono se empieza por expresar lo que nos callaron 60 años. Ahora, si seguimos callados, así sí no vamos a tumbar nunca nada. No, y esta plataforma. Oye, Daniel, Jorge tiene que ir con nosotros, caballo. Usa. Tiene que ir, ya va el avión. Llama al piloto, dile al piloto. Ya paga el avión. Gracias, Jorge. Ojalá y pudiera gracias, ir. Gracias, Jorge, hermano, por entrar. Gracias. Esta plataforma, hermano, un placer como siempre. Gracias. Dale, Jorge. Brian, antes que te pregunte, Cejito, han preguntado varias veces que si eres cristiano. Yo soy católico. Yo soy católico, yo también tengo un amor y un cariño y un respeto para todas las religiones, ¿no? Porque yo creo en el ser humano, yo creo en el hombre, yo creo en la mujer, yo creo en hacer las cosas correctas y no importa qué religión tú pertenezcas, ¿no? Yo creo que si tú sigues para adelante y tú guías al prójimo, ¿no? Por la manera correcta, eso hay que respetarlo. Pero también admiro mi religión. Admiro también mi religión yoruba también, la cual soy muy orgulloso de ella y estoy muy, muy contento y muy agradecido a Dios por darme la oportunidad de ser quien soy. Y todas las personas y todos los seres humanos que han tenido que ver con este humilde servidor, le estoy muy agradecido a ellos. Oye, rapidito, va a entrar Cejito con su pregunta. Normalmente eso es como un calentamiento de 10 lanzamientos para soltar la pregunta. Pero vengo rápido. Les recomiendo a todos que se acerquen a los entrenamientos porque sé que van a haber pullover y gorras por allá. No sé exactamente si el lunes va a haber, pero sí sé que va a haber gorras y pullover. Incluso, una vez más, sigan las cuentas de FedCube porque eso es información que va a estar disponible por ahí. Son pequeñas comunicaciones donde va a ir cayendo toda esa información. Lo mismo. Y Daniel, van a haber sorpresas. Y van a haber sorpresas, claro, también. Van a ver sorpresas, que van a traer mucha alegría y mucha felicidad. Oye, qué bueno. Hay que ir. Definitivamente. Hay que ir. Y principalmente Cejito, ya estás comprometido. Tienes que irte desde el lunes, brother. Oye, Brian, sé que en algún momento, sé que no tienes fecha todavía, también vas a estar anunciando a través de las redes sociales de FedCube que va a haber partidos interescuadras. Están preguntando, lo estoy diciendo por aquí. Va a haber partidos entre la preselección en algún momento. Dale, sí, hasta inclusive, ¿sí? Discúlpame que te interrumpa. Hemos estado pensando tener juegos
Por la noche también, tú sabes, queremos también prepararnos, debido a que una vez más, vuelvo y te repito, esa oportunidad que nos ha dado Miami-Dade College en North Campus, súper agradecido a ellos, y ellos nos han brindado las luces también. So, vuelvo y te repito, tenemos buenos planes, y vamos a estar informándolo a ustedes por las plataformas nuestras. Qué bien. Liberado preguntando, el día 8, a partir del día 8, los entrenamientos arrancan desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana arrancan los entrenamientos desde el día 8, lunes 8 de enero. Dale, Cejita, avanza. No, nada, yo saludar a Brian, mi hermano. Gracias, ¿qué te puedo decir? ¿Sabes? Mi respeto infinito para ti, mi hermano, toda la suerte del mundo para este gran evento y para esta gran misión que se le encomendó a ti. Creo que reúnes todos los requisitos, creo que si hay alguien que reúne todo el complemento para hacer esta labor y esta tarea, creo que eres tú, realmente reúnes todo lo suficiente para eso. Solamente quería preguntarte si vas a contar en esta etapa de preparación, que lamentablemente es bien corta, pero bueno, con el asesoramiento de otros coaches, aparte de los que anunciaste, que de cierta manera tienen vínculo con la MLB o de cierta manera han trabajado en el circuito MLB, ya sea teniendo en cuenta Pacheco, que sabemos que ha estado trabajando con los Yankees en ligas menores y de cierta manera, tú sabes, ha podido ampliar su conocimiento con respecto al béisbol moderno que se juega hoy, que realmente quería saber eso. Sí. Sí, no, definitivamente nosotros estamos abiertos a todos nuestros hermanos y hermanas que quieran participar. Para nosotros sería un orgullo, un honor gigante, ¿no? Que hermanos como él, que participen con nosotros y nos ayuden a seguir mejorando y nos ayuden a darle lo mejor nuestro a nuestros peloteros. Sí, definitivamente estamos muy contentos, estamos muy, muy orgullosos de la posición que estamos, pero sabemos que necesitamos ayuda. Sabemos que esto es un proyecto bien grande, esto es un proyecto el cual requiere de muchas manos y muchos corazones y nosotros estamos preparados y queremos que ellos vengan y nos apoyen y nos sigan ayudando a nosotros a seguir mejorando. Rápido, porque tengo que salir, Daniel, disculpa. Estoy... No, Manny, come on, Manny. No, Manny. No, papá. Usted se queda hasta el final. Manny, que eres tú y tu pobre, man. Bueno, dame un minuto, si quieres sácame de cámara, yo regreso entonces para hacer la... Bueno, dale. No, entendemos, tranquilo. Querido, cuéntame, querido. A ver, primeramente, buenas noches. Yo quiero, primeramente, felicitarlos a todos por el feliz año nuevo, al maravilloso programa este. Entonces, una pregunta que tengo para usted, Brian. El problema es este. Hay tres muchachos que no están insertados ahora en MLB y no estaban a saber si tenían condiciones para un futuro jugar con ustedes, que es el caso de Alfredo Fabra, un cache que está en Dominicana entrenando. ¿Dijiste catcher? Venga para acá. Alfredo Fabra, a ver, en el caso de el muchacho Iván Prieto, el que se quedó cuando el Clásico Mundial cubano, que saltó del Clásico Mundial, que fue un muchacho que fue el queche de bullpen. ¿Ya? Ese muchacho. Y en el caso de los de Chapeyes, en un futuro, no será para inmediato, en un futuro ellos pueden insertarse a este equipo o pueden en un futuro insertarse a este equipo. Que bueno, ya ellos no pertenecen a la Federación de Cubana, no pertenecen a nada. Ellos se fueron, ellos salieron a buscar libertad, como estamos buscando todos nosotros que estamos aquí en este país, que estamos libres, salieron a buscar libertad, andan esperando contrato de MLB, en el caso de Chapeyes sí está insertado ya en la MLB, pero en el caso de ellos dos, Alfredo Fará y él porque no tienen los papeles todavía, ustedes saben cómo es este país, que es un poquito complicado para los temas de los papeles, ellos sí tienen derecho, pueden insertarse en próximos equipos, fue Cuba. Kenito, claro que sí. Te voy a decir, parte de lo que somos nosotros es para hermanos como ellos, porque nosotros queremos ayudarlos a ellos, que ellos consigan y que ellos logren los sueños que nosotros tuvimos y los hicimos realidad.
Y entonces para nosotros es sumamente importante que ellos sepan que pueden contar con nosotros, que ellos sepan que las puertas de nosotros están abiertas y que ellos sepan que si ellos necesitan ir a entrenar, si ellos necesitan un lugar donde ellos sepan que se les va a atender con cariño, con respeto, ese es nuestro lugar, esa es nuestra casa, que es la casa de ellos también. Y si aprovechan esta oportunidad y están viendo este maravilloso programa, como tú bien lo mencionaste, quiero que ellos sepan que nosotros estamos aquí para ellos, para apoyarlos y ayudarlos en lo que sea necesario para que puedan lograr sus sueños, mi hermano. Sí, porque a través de a ellos insertarse el FECU, aunque no esté firmado con ninguna organización MLB, es para el bien de ellos mismos, porque los van a estar viendo. Aunque no les quede el FECU, yo me he metido en 1.002 páginas. Y ya se está hablando, ya estas páginas americanas se están hablando de FECU. Y no solamente sí, aquí sí. En este programa, no solamente por la conferencia de prensa, un poquito, no, ya se está hablando de FECU, ya FECU, todo el mundo, ya Estados Unidos, se está hablando de FECU. Están sí, admirando señor. El trabajo de ustedes, el trabajo de insertar a todos los peloteros, eso. Pero esos son, porque el problema es que, mira, Andrés Pérez, un queche cubano de la Federación Cubana, no es ni mejor que esos dos muchachos que yo mencioné, ni el que se quedó en Miami cuando vinieron aquí los cubanos en el Clásico Mundial, ni ese muchacho, Alfredo Fragá, que era el mejor prospecto de queche que tenía Cuba cuando se fue. Que es decir, discúlpame, Carito. ¿Fabra está aquí, en Estados Unidos? Sí, no, Fabra está en Dominicana entrenando. En ya, YouTube, ya, ya, okay, en YouTube okay. Pueden buscarlo, que ahí salen los entrenamientos, le está fajando. Y lo lindo que ese muchacho es igualito que el otro muchacho que Iván Prieto. Son muy buenos en la mascota y son bateadores, porque son bateadores los dos. Kenito, acuérdate que yo sé que tú lo sabes porque se ve que eres un hombre de béisbol, pero para un manager, cuando tú mencionas un receptor, eso es como música en los oídos. ¿Sabes por qué? Porque es una posición muy difícil, es una posición que requiere de mucho sacrificio y no todo el mundo tiene la habilidad y el talento para jugarla. Entonces, cuando tú mencionaste rápidamente los catchers, rápidamente, tú sabes, tocaste salsa, bueno, yo, ¿no? Esos dos muchachos, sí, vuelvo y repito, si esos dos muchachos pudiéramos ayudarlo o no, tratar de localizarlo e insertarlo, son muy buenos, son dos muy buenos muchachos, dos muy buenos caches. Y yo creo que es más fácil. Que son jovencitos, son 25, 26 años los que tienen esos niños, porque ellos estuvieron en sub-23, no hace ni uno o dos años estuvieron en un sub-23. Y eran los dos caches regulares, por encima de Andri Pérez, ese que lo tienen ahora, que lo llevaron al plástico. Y ese muchacho lo quisieron dejarlo en el buspepe y llevaron a Andri Pérez de Matanza. Yo creo que es más fácil, Kenito, yo creo que es más fácil. Que ellos se puedan comunicar con nosotros, porque hay diferentes formas, hay diferentes maneras, hay diferentes cadenas, ¿no? Hay diferentes personas, ¿no? Que ellos pueden acercarse y entonces nos podemos comunicar con ellos directamente. Pero sí, definitivamente tienes toda la razón. Nosotros estamos aquí para ayudarlos a ellos y a todos los demás, porque nosotros somos una hermandad y le damos la bienvenida a esos hermanos nuestros que están buscando tratar de lograr un sueño que es jugar béisbol profesional y llegar a la Grandes Ligas. Brian, una preguntita. El Cuba está empezando ahora. Brian, una preguntita, disculpa que te hay muchos planes, Kenito, ¿moviste? Hay muchos planes, hermano. Hay muchos planes que tenemos. Duque Hernández, Mandy Yanes, Ani Izquierdo, Hansel Izquierdo, todos los demás hermanos que están liderando nuestro proyecto. Tenemos muchos planes. Y por supuesto, con la ayuda de todos ustedes y con la ayuda de todos los hermanos que están apoyando esta gran federación, vamos a salir airoso. Por eso que te digo, que nosotros que vamos a triunfar, vamos a triunfar. Por favor, te digo. Brian, me estaban preguntando si va a existir algún juego previo al evento, llegando ustedes a Colombia o como se dice vulgarmente, ustedes van a llegar a Colombia y es directo a la batalla. Bueno, es por eso que queremos empezar a entrenar lo más rápido posible, debido a que vamos a tratar de buscar oportunidades donde nosotros podamos jugar topes, ¿no? Como decíamos en Cuba, juegos de exhibición, y para nosotros sería muy importante como equipo tratar de lograrlo. Pero acuérdate, ya no depende de nosotros, depende mucho de los rivales que quieran enfrentarse a nosotros, depende mucho, por ejemplo, de las regulaciones que hay con los colleges, con las universidades y esas cositas, ¿ves? Pero al mismo tiempo, sí, nosotros estamos dispuestos a salir al terreno
y darnos la oportunidad de enseñar nuestro talento. Cejito, pero tú estás como que demasiado fino. Daniel, Cejito me está asustando a mí. Yo creo que me está preparando. Él me está preparando. Yo creo que me está preparando a mí, Daniel. No, oye, además tú le dijiste que había sorpresa para él, ya el hombre está ya frío, de verdad. Sí, de verdad que es sorpresa buena. Brian, ¿va a haber algún evento que nos podamos obtener la firma de todos ustedes, que va a ser un orgullo muy grande para todos los cubanos obtener la firma? Por eso le decimos que las puertas de nosotros están abiertas. Nosotros tenemos la oportunidad de estar ahí, tenemos la oportunidad de que nuestros hermanos y hermanas tengan el chance, ¿no? De vernos a nosotros ahí. Y sí, definitivamente siempre, porque nosotros, gracias a todos ustedes, es que nosotros existimos. Y el respeto y el cariño es para ustedes, ¿me entienden? En este caso, por supuesto, no solo los fanáticos cubanos, pero también los fanáticos del mundo. Porque todos nuestros peloteros tienen muchos seguidores, no solo seguidores cubanos, pero a nivel mundial tienen muchos seguidores y nosotros los respetamos a ellos y les agradecemos el apoyo. Ya. Omar y Fred, bienvenidos. A ver, buenas noches, lo mío es rapidito porque ando en el trabajo aquí. Brian, es un orgullo, mi hermano, un orgullo que esté aquí con nosotros. ¿Qué más te voy a decir de que ya no te han dicho los demás? Imagínate tú. Pero te lo mereces, bro, te lo mereces por la persona que eres. Yo sé que eres una persona, te sigo en Twitter y sé cómo eres y demás está decirlo. Brian, dos preguntitas. La primera, ustedes al principio tenían la intención de entrenar en el Espaillat, ¿verdad? Sí. Ellos, quiero que me seas sincero, ¿ellos le dieron la espalda a la FEPU o cómo fue la cosa? No, para nada. Llegó un momento en el cual nuestros planes no estaban igual que los planes de ellos y entonces apareció el Miami-Dade y nos dio la oportunidad que se sumaron un poquitico más a los planes nuestros. Pero no, para nada. Ellos no nos dieron a nosotros la espalda para nada. Y aprovecho esta oportunidad y esta gran pregunta que tú hiciste para agradecerles a ellos, porque ellos trataron de ayudarnos a nosotros, pero nosotros, tú sabes, como que el tiempo... el momento no era el correcto, ¿no? Pero no, ellos no nos dieron la espalda a nosotros para nada, hermano. Y además, porque okay. Te voy a decir mentiras, si es algo que es público, tú sabes, yo no te puedo decir, claro. Porque entonces tú no me vas a respetar el día de mañana, ¿no? Pero claro. Sinceramente, de verdad que... Pero bueno, te repito, estamos muy contentos, por ejemplo, a las 10 de la mañana, en muchos lugares no podemos entrenar a las 10 de la mañana, vamos a tener la oportunidad de jugar por la noche. En muchos lugares no te ofrecen ese chance de practicar o jugar por la noche. Y entonces Miami-Dade College, el North Campus, nos dio ese chance a nosotros porque queremos jugar por la noche también para que nuestros hermanos cuando vayan a jugar por la noche en la redundancia en Colombia, también se acostumbren a eso, ¿me entiendes? Sí, y la otra preguntita era, tú comentaste acerca de... muchos peloteros se acercaron a la FEDCUB para interesarse para estar en el equipo, ¿verdad? Pero la FEDCUB ha tenido a alguien que haya llamado a los peloteros para comunicar, no sé, un método, una persona en específico que haya, pues no sé si por ti mismo o por el Duque, que se ha dedicado a llamar a los peloteros, porque hay peloteros que imagino que van a decir de que no, que ellos no se han enterado o cosas así. Entre todos, uh-huh. Esto ha sido un trabajo colectivo. Hasta inclusive, a lo mejor tú no estabas cuando lo dije, pero por respeto a que ellos no me han dado la autorización de decir sus nombres, pero muchos hermanos de la prensa también nos han ayudado muchísimo. Y a ellos aprovecho la oportunidad, ellos saben quiénes son, para darles las gracias, debido a que nosotros hemos tenido y hemos contactado peloteros gracias a ellos. Y el día de mañana, cuando ellos me den la autorización de mencionar sus nombres, yo lo diría públicamente. Pero sí, ha sido un trabajo colectivo, ha sido un trabajo en el cual todos nosotros seguiremos trabajando, porque como le dije a Cejito, van a venir sorpresas, Fred, van a venir sorpresas, y entonces Cejito va a estar contento, esa sonrisa que tú lo ves que tiene ahí, va a ser una sonrisa amplia. Pero es muy rápido, Fred, ha sido muy rápido. No hemos tenido un año, no hemos tenido 6 meses, no hemos tenido 7 meses. Ha sido una cosa una tras de otra. Y hay muchos hermanos nuestros que tienen compromisos profesionales también en las ligas de invierno. Y entonces ha sido un trabajo colectivo y muy agradecido a todos los que han tenido que ver con esta federación nuestra.
Y nada, hermano, para despedirme, decirle que ustedes son la esperanza del exilio, de las personas que están fuera, incluso de las personas que están dentro, porque siempre hablamos como que este equipo pertenece al exilio, pero este equipo también es de los cubanos que están dentro, que por desgracia, por el sistema ese de asqueroso que hay en Cuba, no lo dejan conocer lo que es el proyecto de la FECUB. Entonces ese proyecto también es para los cubanos de adentro, que sí, que nunca duden que este proyecto es para ellos, como para todos nosotros, hermano. Muchas gracias por todo y gracias a ti, mucho aliento. Gracias mucho aliento a ti. Y gracias por tomarte el tiempo, porque como dijiste, estás trabajando y para que sí. Tú cojas el tiempo y tú sabes, conversar conmigo, eso te lo agradezco y te lo agradecemos todos. Muchas gracias. Es mutuo. Y nos vemos pronto, si Dios quiere. Seguramente, Dios mediante. Gracias, hermano. Gracias a usted. Gracias, Fred. Brian, otra preguntita, hermano. Han hablado con el caballo de los caballos. Para mí, un orgullo por todo lo que hizo desde la primera asociación. Siempre fue el caballote, con Raizel. Sí, hablamos con Raizel y Raizel nos ha dicho que él nos apoya y él nos apoya a nosotros 100%. Sin embargo, él está ahora mismo enfocado en su preparación y nosotros sabemos que él es un profesional, pero sí, hemos hablado con Raizel, hasta inclusive él nos ha dado a nosotros mucho apoyo, muchos consejos y por supuesto le deseamos a él lo mejor, pero sí, hemos hablado con él y él nos apoya a nosotros 100%. Ese hombre siempre va a tener mi respeto y el respeto de muchos. Espérate un momentito. Me quito la gorra. No. Con Raizel hay que quitarse la gorra, mi hermano. Pero eso es un momentico. ¿Ok? Y esto yo no lo hago por muchos hombres. Número uno, porque no todos los hombres se merecen que uno se quite la gorra. Pero con Raizel hay que quitarse la gorra. Porque de verdad que es tremendo hermano, tremendo amigo. Y a él, por supuesto, a él le deseamos lo mejor. Y para él y para su familia. Pero me quito la gorra. Gracias, mi hermano. Brian, tengo una pregunta aquí por interno, de que pregunto a Juan y que está por ahí. La presencia de peloteros cubanoamericanos. ¿Cómo llegaron a esa decisión y cómo los escogieron? ¿Cómo fue esto? Bueno, sinceramente, ellos son nosotros. Ellos tienen nuestra sangre y hasta inclusive, muchos de ellos se han identificado con nosotros, para no decir todos. Muchos de ellos se han identificado con nosotros y han dicho, no me dejen fuera, por favor, yo soy parte de eso porque yo estoy representando a mi abuela, yo estoy representando a mi abuelo, yo estoy representando a mi familia que está en Cuba, que no conozco, yo estoy representando con mucho orgullo y me gustaría seguir representando a nuestra gente. Y para nosotros ha sido un honor, ¿no? Ha sido un honor de que hermanos nuestros que no han nacido en Cuba se hayan presentado de esa manera, con tanto entusiasmo, con tanta emoción. Y definitivamente para nosotros es algo grandioso de que ellos puedan participar con nosotros y que sean partícipes de FECUB. Porque aunque no participen con el Team FECUB, ellos son parte de nosotros. ¿Me entiendes? Porque nosotros somos una familia bien grande. Lo que pasa es que ahora mismo, con la bendición de Dios, vamos a participar en un campeonato en Colombia, pero al mismo tiempo FECUB no se acaba en Colombia. Nosotros seguimos creciendo, nosotros seguimos marchando hacia adelante y vamos a seguir triunfando con la ayuda de todos los hermanos y hermanas. Hablando de esto mismo, disculpa, Bobani, a este mensaje, Yuri Beck, Brian, tengo un hijo que es catcher con los Toronto Blue Jays, se llama Christopher Beck. Liga Menor Triple A, si pudieran invitarlos, gracias. Yuri, si estás por ahí, le estamos diciendo que las puentes están abiertas. Si estás por ahí, Yuri, escribe, por favor. Escribe fecube@gmail.com, contacta con nosotros por cualquiera de las redes sociales y nada, puentes abiertas, lo acabo de decir para él. Exactamente, y sin embargo, nosotros queremos que se sigan incorporando. Nosotros queremos que ellos sepan de que tienen una casa, para que vuelvo de nuevo a decirlo de la casa, porque es la realidad, donde ellos pueden ir a entrenar, donde podemos compartir, donde podamos aprender el uno con el otro, porque esa es la manera que nosotros seguimos mejorando. Y vuelvo y te repito, esta es la posición nuestra. La posición nuestra es abrirle paso a la juventud, abrirle paso a la nueva generación y darle un poquitico de nuestra experiencia. Déjenme hacerle una pregunta ahora que estamos en esto. Y yo quiero que ustedes sean los que me respondan a mí esta pregunta. Okay. ¿Cuánto vale tener la oportunidad de escuchar a Orlando el Duque Hernández hablando de picheo?
¿Cuánto vale tener la bendición de escuchar a Euclides Rojas hablando de picheo? ¿Cuánto vale tener la bendición de tener a Yunieski Gurriel y de tener a Nachi Castro, un campeón mundial con muchos años de experiencia, okay, y un cubanazo, un gran hermano nuestro, hablando de bateo? ¿Cuánto vale tener la oportunidad de que Garvey, de que José Luis Toca, de que hablen de béisbol? Hay que pagar mucho dinero para eso, ¿me entiendes? Y nosotros le estamos dando la oportunidad a nuestros hermanos que aprovechen esa oportunidad, que aprovechen ese chance que la vida les está dando, porque de verdad que estamos rodeados de estrellas y estamos rodeados de seres humanos increíbles. Y nosotros estamos aquí para ustedes, estamos aquí para apoyarnos. Y, por ejemplo, el mismo Hansel Izquierdo. Hansel Izquierdo tiene una trayectoria increíble. Tiene muchos años en el escauteo, tiene muchos años trabajando en el béisbol profesional. Tiene la oportunidad de apoyar a estos muchachos que están ahora mismo como agentes libres, de darle consejos, de explicarles a ellos cómo es que funciona el sistema. Y esas son cosas que tienen mucho valor. Y nosotros, sinceramente, se lo estamos brindando a ellos con el corazón en la mano. Y se lo estamos dando, tú sabes, sin ningún interés. Perfecto, perfecto. Omar, cuéntame. Coño, me toca, qué rico. Buenas noches, familia. Me quedan 8%, Manny, discúlpame que te... Dale, acelera, Manny, acelera. Me quedan 8% de batería en el iPad, o si se cae, yo trato de conectarme por el celular. Ya, rápido. ¿Estás a 3 de la mañana? Sí, rápido. ¿Señor? Tres cositas nada más, que hay muchas personas para entrar. La primera, pedirte un favor personal, es que nosotros tenemos un familiar aquí de la familia sin completo, a ver si tú le puedes mandar un texto a la esposa Alain para que lo dejen ir a Colombia, que va a ser el hombre más feliz del mundo. Esa es la primera. Con eso, nos vas a ayudar muchísimo. Ya voy por el 30%. Ya. Con ese texto es 30%. Segundo, no sé si sabe, yo sé que ha sido un gallinero diferente, pero no sabes que este es gallinero. Y lo mismo de Dinero Escobar, es la bandera Marianao. Yo soy de 41 y 66 de tu barrio, Buenavista. Buenavista. Y curiosamente saber que tú eres de playa. Entonces, gracias, de vez en cuando suéltame un playa por ahí. Que sé dónde tú. Sí, no. El problema es que como yo jugaba con Marianao, la gente pensaba que yo vivía en Marianao, pero yo en realidad en 74. Un este trató porque vio que tú eras bueno y te dejó para obligado. No, mira, Marianao para mí es todo. Marianao yo para sé. Mí es todo. Para mí, vaya, esa ciudad de libertad donde yo empecé, donde nosotros estábamos desde el principio cogiendo rolling, yo que echaba sin copa. Tú sabes, wow. lo que nosotros hacíamos por el amor al béisbol. Era algo especial y por eso que somos los hombres y mujeres que somos hoy en día, porque los sacrificios que nosotros hemos pasado y las cosas que hemos pasado nosotros los cubanos, con el respeto de todo el mundo alrededor de este maravilloso planeta, pero el sacrificio nuestro es diferente, el dolor nuestro es diferente, la sonrisa nuestra es diferente, nuestras victorias se celebran diferente, y debido a ese pasado que tenemos nosotros, que ha sido un pasado bien difícil para todos. Pero yo soy un fanático regionalista y no hay nada como sentarse en 74 y 29. Sí, pues igual en cuatro esquinas. Igual en cuatro esquinas. Y la tercera es, te voy a hacer una pregunta directa. Si quieres me la contestas, si no, no. No hay problema. Lo único que no quiero es que no te moleste. En este programa, la segunda persona que salió en vivo diciendo de que quería pertenecer al equipo fue Randy Arrozarena. Y a mí, como a muchos, nos extrañó que no esté en el equipo. Después presenciamos en la conferencia de prensa que él dijo que no se iba a llamar a nadie que perteneciera a la federación. Él pertenece a la Federación Mexicana. Pero lo que quiero saber, si lo contactaron, si no lo contactaron, porque él dijo que sí, primero que muchos, y lo dijo público y lo dijo en video, por eso es mi inquietud. Sí, no, te voy a decir la verdad, nosotros, ese es el mensaje nuestro, nosotros respetamos los peloteros de las federaciones que no son la nuestra,
por un problema profesional, pero al mismo tiempo él salió apoyándonos a nosotros, él salió diciendo que él está con nosotros. Entonces no hay más nada que hablar, no hay más nada que hablar. Cuando los hombres salen y dan la cara y dicen lo que tienen que decir, entonces nosotros tenemos que entender de que su corazón y su mente están en el lugar correcto. Ok, bueno, muchas gracias. Te agradezco que hayas cogido tu tiempo para estar aquí. Gracias a ti, mi hermano. Gracias a ti. Para la próxima entra un gallinero caliente para que veas cómo se pone esto, porque aquí somos como 15, 16 y una vez. Vuelvo y te repito, a mi Cejito me tiene preocupado. Cejito. Es becainero, Pani. Y por eso, lo único que falta es darle la vena aquí al lado, pero todavía eso no se le sale. Mi hermano, el agradecimiento es único, debido a que ustedes nos han apoyado a nosotros desde el primer momento. Porque hay que mencionar que hay muchos hombres y mujeres que siempre han estado con nosotros desde el primer día que salimos, no solo en este tiempo, pero en los tiempos anteriores. Y es algo colectivo, es algo nuestro. Eso es lo más importante de nuestra federación, que no es mía, no es de Orlando, no es de Mandy, sino es de todos nosotros. Y Osmani, mi hermano, para nosotros es un orgullo representarlo a ustedes todos los días, mi hermano. Te voy a dar un tío antes de irme para que no caigas en la trampa. Si Cejito te pregunta por el séptimo juego con dos saos, no le responda. Apaga el iPad. Dile, se me acabó la carga. Se acabó la carga. Igual. Deja la muela, que si te tiene, que si 8, que si 6, esto hasta las 4 de la mañunga hoy. Bueno, Alay, te dejo enfrente. Yo me voy a gastar las 3. Daniel, tienes que darle un premio. Yo estoy con todo el mundo, es verdad que ya ganamos, pero acuérdate, Marianao, hay que coger el oro allá. Nosotros ganamos, pero ganamos todo. No, chicos, en plan. Siempre, lo quiero. Gracias, hermano. Aquí tienes la puerta, mi hermano. Si te vas al bar de ahí, ven para acá. Bien para Tampa. Brian, teniendo en cuenta que los receptores mayormente son lo que podemos tener más necesidad ahora mismo, no ha habido un acercamiento con Grandal, teniendo en cuenta que él está ahora mismo en agencia libre y que no está ahora mismo bajo ninguna restricción. Sí, no, te voy a decir la verdad, con Grandal no hemos tenido acercamiento con Grandal. Definitivamente yo tengo una buena relación con él personalmente, nos respetamos mucho. Para mí él es uno de los mejores catchers cubanos de todos los tiempos, respetando a todos nuestros hermanos, porque lo que ha hecho Grandal por nosotros ha sido algo muy, muy admirable. Pero no hemos comunicado con Grandal, no nos hemos comunicado con él. Brian, rápido, en el equipo tiene 6 anillos entre el Yuli, Aroddi tiene 2, Yuli tiene 2 y también Soler tiene 2 y MVP de Serie Mundial. Ya. También Lute, que acaba de jugar en una Serie Mundial, Sionel Pérez y Eniel Cano, que vieron con Baltimore en la temporada. ¿El Duque? Va para Bay. Tiene la ADN de campeonato en la organización de Tejera. Mike Tejera. Oh, cierto. Wow, ok. Pero anillo, mami. Te quise preguntar, la pregunta es sobre cuáles son los ajustes entre jugar postemporada aquí en Grandes Ligas y jugar en un torneo internacional. Y también preguntarte esto. ¿Tú crees que los ajustes van a ser más fácil para un Peter O'Brien que en la Serie del Caribe 2020 batió un OPS de 1000 y pico, averaje de 3.48, que se ha lucido en ese tipo de atmósfera internacional? ¿Crees que va a ser más fácil
para él o para estos peloteros, que obviamente es otro nivel, Grandes Ligas, pero siento que jugar y representar para tu país es diferente, y es una pelota muy diferente que se juega. Sí, no, definitivamente muy buena pregunta, Manny. La pasión es diferente. La responsabilidad es diferente, ¿no? Sí, todos somos profesionales y todos entendemos que nosotros tenemos que salir al terreno y dar lo mejor nuestro, pero la experiencia no se compra, y es por eso que yo estoy muy, muy agradecido a Dios por darme la oportunidad de estar rodeado de campeones mundiales, como tú mencionaste, como tú bien mencionaste, para yo seguir aprendiendo y para que todos nosotros tengamos la oportunidad de seguir aprendiendo. Pero sí, tienes toda la razón, es diferente, es una adrenalina completamente diferente, porque estamos representando a un país, estamos representando a nuestra gente, ¿no? Y de la otra forma profesional, está representando, por ejemplo, el fanático de Detroit no es el mismo fanático de los Yankees, ¿no? Pero pero los cubanos somos fanáticos de los Yankees, somos fanáticos de Detroit. Entonces, al final de la jornada, todos somos una familia. Pero definitivamente, para responder tu mensaje, la experiencia de haber jugado en esos momentos definitivamente ayuda mucho a la hora de uno salir al terreno y representar lo que estamos representando. Brian, teniendo en cuenta que has tenido unos pocos años trabajando en ligas menores como director, este equipo obviamente lo vas a hacer basado en cómo se juega el béisbol hoy a nivel mundial en Grandes Ligas, o teniendo en cuenta que es un torneo totalmente diferente, alternativo a lo que se juega en Grandes Ligas o en las diversas divisiones, vas a guiarte más por un complejo como de la AIBA, o vas a seguirte rigiendo por lo que has trabajado actualmente en ligas menores? Bueno, no sé, tú sabes, tal vez un equipo más balanceado, tal vez buscando fuerza y velocidad, o vas a regirte por lo que hoy está prácticamente de moda, que el mejor bate viene siendo el segundo bate, cuando tradicionalmente todos estábamos adaptados que era el tercer y cuarto bate, o cosas así. ¿O vas a mantenerte con esa línea que es la que estás trabajando ahora, o piensas nutrirte también de formas de juego pasadas? Algo que sí quiero dejar bien claro, Cejito, y muchas gracias por tu pregunta, es que esto no va a ser una decisión de Brian Peña. Esto va a ser una decisión colectiva. Ese line-up que va a salir allá afuera va a ser un line-up de todos nosotros. Va a ser un line-up en el cual yo voy a escuchar, yo voy a aprender y voy a respetar mucho el criterio de los hermanos nuestros que están trabajando con nosotros, en el coaching staff, tú sabes, de los coaches nuestros. Y al mismo tiempo, el talento es el que te dice a ti cómo tú debes manejar. Si nosotros tenemos un equipo rápido, nosotros tenemos que ajustarnos al talento que tenemos en el terreno. Si tenemos un equipo de poder, nosotros tenemos que entender que desde primera base, un swing de cualquiera de los muchachos nuestros puede marcar la diferencia. Entonces tenemos que entender eso, tenemos que entender el talento que tenemos en el terreno de pelota, y entonces ese mismo talento, valga la redundancia, es el que nos va a decir a nosotros cómo es que nosotros vamos a manejar y cómo es el line-up que nosotros vamos a hacer, y especialmente entender en qué posición están los hermanos nuestros físicamente, porque eso también es parte de lo que vamos con lo que nos vamos a enfrentar. Porque durante la temporada tú tienes un sprint training que tú te puedes preparar. Durante la temporada tú tienes una temporada muerta en la cual tú te estás preparando y tú te estás aclimatando para llegar a tener éxito en tu temporada, ya sea en las Grandes Ligas, tú sabes, hasta la República Dominicana, el Summer League. Pero nosotros no tenemos ese tiempo. Nosotros todavía no tenemos esa oportunidad de empujar a nuestros peloteros físicamente y tirar, como decimos nosotros, y tirarlos para, tú sabes, hacia adelante, sin nosotros analizar dónde es que ellos están físicamente. Porque acuérdate, sí, todos queremos ganar, todos queremos salir al terreno y salir airoso, pero al mismo tiempo tenemos que proteger a nuestros peloteros. Al mismo tiempo tenemos que darle a nuestros peloteros el momento y el tiempo que ellos se merecen para que ellos salgan al terreno y puedan tener resultados sin lesionarse. Pero muy buena pregunta, hermano. Espero que haya respondido tu respuesta. Por eso yo creo que de cierta manera la fanaticada que nos está escuchando aquí hoy, que nos va a ver reiteradamente después, el caballero no se sientan desilusionado, y me estoy tomando el atrevimiento de que esto debería ser logrado en el tiempo, no se sientan desilusionados porque ciertas figuras que sabemos que están y pueden estar, no van a estar, porque nos debemos a muchas cosas, ¿entiendes? Porque
Ahora mismo se me ocurre pensar, mira, un Vladimir Gutiérrez, ¿no? Que también que le deseamos podemos pensar, lo mejor. Que le deseamos que, lo mejor. Pero, porque es pero también es un lanzador que está regresando de lesión, ¿entiendes? Y está por reintegrarse de nuevo a su máximo nivel. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas. Por eso a veces la gente se va a poner medio que melancólica, o sea, como es el cubano que es medio sentimental, porque si no me llamaron a fulano, a mengano, no buscaron. Y no, es que realmente también hay mucha gente que está envuelta en muchos compromisos ahora mismo profesionales y lastimosamente no va a poder asistir, o no, queriendo estar. Sí, Cejito, eso es parte de lo que somos nosotros también. Nosotros queremos que nuestros peloteros tengan una buena temporada, porque acuérdate, esto es algo que es lógico. Si yo te pido a ti prestado una gorra, ¿okay? Una gorra muy linda, así como la que tiene Manny puesta, ¿right? Y esa gorra, cuando yo te la devuelvo, te la devuelvo en perfecto estado, te la devuelvo limpiecita, blanquita, sin una mancha, el día de mañana tú me vas a prestar la gorra de nuevo. Pero si yo te pido una gorra bonita, elegante, tú sabes, con ese color tan bello como el blanco, y te la devuelvo manchada, te la devuelvo, tú sabes, de lado y esas cosas, el día de mañana tú vas a decir, yo no le voy a prestar más gorra a Brian Peña, no le voy a prestar más gorra a FQV, debido a que Brian Peña no sabe cuidar el sacrificio mío y el esfuerzo mío para yo tener esa gorra blanca tan bonita. Brian, para ti. No es que nuestros peloteros sean gorras, no quiero que me malinterpreten, ¿no? Pero estoy diciendo porque esa gorra de Manny me gusta tanto que la comparo a ¿me entiendes? La estoy comparando a la grandeza nuestra. Por eso que... Tú el lunes tú vas a estar en el entrenamiento, ¿no? Sí, claro. Sí, señor. Ahí vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí a la orden siempre. Ok, ya a ver si te da una gorra ese lunes. Brian, vamos a estar ahí. ¡Al fin cayó! ¡Coño! ¡Te salió un joseo ese, coño, malganado! 2% sin mentir. Malganado, te quedó bueno joseo ese. Y yo estirando el chicle. ¡Cómo no lo quería decir! ¿Tú sabes que no lo esperas? Oye, Brian, para ti, el mayor desafío de ese equipo, del equipo de nosotros, del equipo de la libertad, en la Copa Intercontinental. Mantener a nuestros peloteros saludables. Como manager, vuelvo y te repito, no quiero volver de nuevo a repetir lo mismo, sí, pero como manager ese es mi trabajo. Como manager ese es mi trabajo. El trabajo nuestro es que nuestros peloteros regresen saludables. Por supuesto, queremos ganar, vuelvo y te repito, y vamos a ganar. Tenemos toda la intención porque ya somos ganadores. Tú me entiendes, el corazón de nuestros cubanos y el corazón del mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo, no solo el mío, sino de todos nosotros, nuestra primera meta es que nuestros peloteros regresen saludables, para que puedan tener un entrenamiento bueno, para que puedan conseguir firmas, para que puedan seguir, tú sabes, y tener una buena temporada y esas cosas. Definitivamente eso es lo fundamental para nosotros. Gracias, hermano. Liberado, te recomiendo que hable rápido, que le queda un 1% sí. Ahora. Oye, buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches a Brian y gracias por participar con nosotros aquí en el programa. Brian, muchísimas gracias a ti y a todos los hombres libres que han hecho posible este sueño para todos nosotros, gracias los cubanos libres, que queremos ver pronto ya ese equipo en el terreno y salir a luchar como están haciendo la gente en Cuba por la libertad de nuestro país. La pregunta va a ser escueta. Ya tenemos el calendario de juego, o sea, sabemos que vamos a jugar con Japón, luego con Corea y con Estados Unidos. Por supuesto, no se tienen los rosters de los equipos, no sabemos las características de los equipos. Pero atendiendo a las cualidades, digamos, generales de estos equipos y a la conformación del estado de picheo nosotros, ¿ustedes tienen más o menos una idea determinada de qué pitcher pudiera lanzarle, digamos, a Japón, pudiera lanzarle qué características están buscando? Por ejemplo, a mí se me ocurre, digamos, no sé, a lo mejor estoy hablando un disparate, que Sionel Pérez, un pitcher zurdo de velocidad. Se quedó sin batería. Tendiste mucho. Lo dijeron. No, te lo dijeron, acelera, ya pedido la pregunta de la vida. Te lo dijeron. ¡Coño! ¡Abaón! No, pero honestamente, Liberato, creo que no debe tener todavía eso claro, porque, por ejemplo, no han anunciado roster los equipos. Y independientemente de que puede ser que alguna estrategia ya tengan montada, tú quieres saber qué te gusta. ¿Va a ser un roster de 17 peloteros de posición y 9 son zurdos? O sea, empiezas a elaborar otro tipo de plan en dependencia de lo que ellos presenten.
Puede haber algo básico, pero puede ser que haya algún cambio, sobre todo para el día uno. No, bueno, también a ver. Daniel, con Daniel, que le digan que no puede estar en el equipo, que lo bajen, tú sabes, y suba otro. O sea, también depende de muchas cosas. Mira esto, mira esto, mira esto. Ahí está el hombre, ahí está el hombre. Ahí está el hombre. Ok, ok. Oye, ustedes pensaban que era mentira mía, pero está que... No. Cuatro, ya a las cuatro. Hay como 60. Escuche, Brian, escuche, Brian. Es el hombre, Brian. Él no paga overtime, él no paga overtime. Este tiene el 70%, ese, güey. Liberando, con tu madre, termina la pregunta. No, ya. La pregunta básicamente es esa, Brian, si tenían una idea más o menos predeterminada de qué lanzadores iban, digamos, a ser abridores contra este equipo, intermedio. Sé que eso va a variar porque el roster todavía ustedes también no lo tienen completo. Va a haber peloteros que a lo mejor entran, otros que salen. O sea, va a haber variedad, pero acorde a lo que tienen ustedes en la mano ahora, ¿cuál sería más o menos la idea que tienen en general ustedes? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos dónde están nuestros peloteros físicamente. Eso fue algo que nosotros dijimos. Definitivamente, cada uno de ellos tiene su plan. Cada uno de ellos tiene su plan de trabajo. Porque acuérdense, llegó un momento en el cual nosotros tuvimos que esperar de que el off-season, ¿no? La temporada muerta, como se dice, llegar a un momento en el cual nosotros pudiéramos comunicarnos con los peloteros nuestros, debido a que por reglas y regulaciones de las ligas menores no podíamos contactarlos a ellos, porque acuérdate, yo soy 100% FQV, pero también trabajo con la organización de los Tigres de Detroit y tenemos que respetar las reglas y regulaciones del CBA, del CBA, del Collective Bargaining, ¿no? de los acuerdos entre las ligas menores y las organizaciones de grandes ligas. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, es algo que nosotros queremos, por eso es que queremos el sábado reunirnos con nuestros hermanos, por eso es que queremos el lunes conversar con ellos, porque queremos llegar a tener un plan, tenemos que escucharlos a ellos y ver dónde es que ellos están físicamente, para después tomar una decisión y ver qué es lo que vamos a hacer con respecto a tú sabes, a quién va a abrir, quién va a relevar, quién va a hacer el relevo largo, relevo corto. Y para nosotros eso va a ser fundamental, por eso es que van a haber muy buenas noticias y ustedes tienen que seguirnos a nosotros en nuestra plataforma, porque ahí le vamos a estar dándole las noticias que ustedes tanto se merecen y tanto desean. Es muy temprano, Liberato, para responder tu pregunta es muy temprano. No, perfecto, gracias. ¿Tienen una idea más o menos de cuántos lanzadores pretende llevar? Porque creo que esa va a ser una parte fundamental del equipo, el picheo. Por lo que usted decía, la sobrecarga de trabajo, en qué punto están, o sea, todo eso. Bateador, pienso yo, no sé, yo soy un desconocido, a lo mejor tiene un poquito más de tiempo de adaptarse, pero en el picheo lleva un poco más de no sé. Bueno, si ustedes se dan cuenta, tenemos pitchers nuestros que son brazos fundamentales en nuestro equipo, ¿no? Ellos están jugando en las ligas de invierno ahora mismo, entonces no sabemos qué tan lejos pueden llegar, no sabemos las restricciones, porque al final de la jornada ellos tienen responsabilidades profesionales que nosotros tenemos que respetar. Y entonces, por ejemplo, si nosotros llegamos y tenemos la oportunidad de conversar o verlos a ellos personalmente, vamos a entender si tienen el brazo cansado, si están preparados, si quieren tomar un poquitico de descanso. Y son comunicaciones que nosotros necesitamos a la hora de tomar decisiones de quiénes son los lanzadores que nos van a ayudar y en qué capacidad nos van a ayudar. Y lo mismo con los jugadores de posición. Perfecto. Por eso estos entrenamientos van a ser muy importantes, porque sabemos lo que está haciendo De Spine, sabemos lo que está haciendo Maya, sabemos lo que están haciendo otros hermanos nuestros, porque le estamos dando seguimiento. Pero los hermanos que están llegando, los hermanos que no hemos tenido comunicación de terreno con ellos, es muy importante para nosotros ayudarlos a ellos a prepararse. Perfecto. Brian, el evento va a tener restricciones. El evento va a tener restricciones como el clásico de lanzamiento para los pitches, como tal el evento, o ustedes van a tener eso como medida para... Cejito, vuelvo y te repito, para nosotros es muy importante la salud de nuestros jugadores. En estos días vamos a tener una reunión con los hermanos de Colombia, y entonces ahí vamos a hacer las preguntas necesarias
y para nosotros entender cómo es que verdaderamente podemos hacer el roster nuestro y llegar a un entendimiento, valga la redundancia, de lo que necesitamos y lo que podemos usar de la manera correcta. Pero tienen que seguirnos en nuestra plataforma debido a que ahí es donde lo vamos a dar toda la información. Oye, Brian, mencionaste varios pitchers de las ligas invernales y han preguntado mucho por Raúl Valdés. Muchos han preguntado por Raúl Valdés. Raúl Valdés, definitivamente un héroe. Un héroe nuestro. Porque de verdad que Raúl Valdés lo que ha hecho ha sido histórico, ¿no? Y súper humilde, un ser humano increíble, tremenda persona. Pero Raúl Valdés, como todos nosotros sabemos, en Dominicana él es un superestrella, como se lo ha ganado él con su esfuerzo y con su talento. Y nosotros respetamos eso y le vamos a dar la oportunidad a él a que él siga jugando allá en Dominicana y si el día de mañana cuando la oportunidad se presente, las puertas nuestras están abiertas. Pero hasta ahora él nos apoya, él nos desea lo mejor. Pero él está enfocado en su temporada y su profesionalismo, que lo dice todo. Hoy pichó, hoy lanzó. Una estrella, cuatro entradas, ¿sí? No, una estrella. Él lanzó una estrella. Brian, tengo que darte un mensaje del presidente de esta familia, de Mandy. Oh, ok. Escucha para acá. No te rías, porque él está riendo ya. Escucha para acá. El día estoy 7. Contento, mi hermano, estoy contento, estoy en un lugar, estoy en mi casa, estoy con mi familia, ¿me entiendes? Estamos haciendo cosas grandes, hay que estar contento, mi hermano, porque tenemos salud y tenemos la bendición de Dios, que eso es lo más importante. Amén. Yo lo sé, mi hermano, y créeme que tienes el agradecimiento de todos nosotros, hermano. Gracias, mi hermano, la orden, no preocupes. Porque lo que ustedes están haciendo vale mucho, hermano, es algo grande. Algo que se siente en el corazón de verdad. Te lo juro de corazón. Sí, con los ojos aguados, sin los ojos aguados, te lo digo con el corazón. Esto va a ser histórico. Histórico. Dice Mandy, el día 7 va a haber un partido de softball. Nosotros es un completo contra un equipito ahí, loco, ahí, que quiere volver a... quiere volver ahí, a que lo veamos otra vez. Y entonces dice que te diga a ti que vayas un momentico, no a jugar, que vayas para darte clase de dirección, porque va dirigiendo a nosotros. Ok. Mira, el día 7 es mi cumpleaños. Wow. Es mi cumpleaños. Sí, y el cumpleaños de Toca, de Gigante Toca. ¿Cómo se llama esto? Pero usted, qué mejor que celebrar mi cumpleaños con familia, y ustedes son mi familia, eso ahí estaremos con el favor de Dios. Es un honor, hermano. Yo te voy a mandar yo le voy a decir a Daniel que te mande el pacto, que va a ser un honor que vayas, aunque sea 10 minutos. No, ahí estaremos. Lo que no puedo quechar, porque la otra vez que eché, estuve como 3 semanas. Y a ver, jugamos. Te echaste un mini y terminaste. Ya no me lo dejes. Brian. Ahí estaremos, claro, apoyándolo. Un honor darte la mano, decirte en la cara lo que vaya, darte la gracia de todo corazón, hermano. No, el honor es mío, mi hermano, el honor es mío. Ahí estaremos. Y claro, ya yo pronostiqué 3 andando, es facilito. Pero el Fonta piensa que esto es un relajo, un bailarle cola. Sí, pero si lo que hicimos fue un lado la otra vez, facilito. Cuando el talento habla, eso no es quien lo detenga. Brian, pero, no, el honor es mío, mi hermano. Gracias, el honor es mío, hermano. Gracias. Oye, Brian, de verdad, mi hermano, que a pesar de todo y de todas las grandes preguntas que te han hecho, y agradeciendo siempre a Daniel por todo el esfuerzo que hace, quiero que nosotros estamos más que contentos, y todos los que de cierta manera no llegamos a ningún nivel, pero intentamos y estuvimos mezclados en lo que es la familia de béisbol, principalmente de la capital, estamos más que orgullosos de ti, mi hermano, por lo que has podido lograr. Tal vez para mucha gente a la visión, ¿no? No tuviste una carrera tan exitosa, pero créeme que estamos muy orgullosos de lo que pudiste lograr y de lo que vas a seguir logrando. Gracias. Créeme que hoy, en el lugar que estás, te lo agradecemos infinitamente, y sé que se avecinan grandes logros para tu carrera. Y nada, este simplemente es
el abrir de la puerta de muchas cosas que se vienen y toda la bendición de los cubanos que vivimos fuera y dentro. Y nada, y que todo lo que profesa Orula y todo lo que te protege y te ampara y que el espíritu de tu madre que nunca te abandonará va a estar contigo y créeme que lo vamos a lograr, ¿oíste? Muchas bendiciones. Yo estoy muy orgulloso siempre, lo digo. Yo no fui nadie ni nada, pero yo siempre, el orgullo mío siempre es de que yo participé en el proceso de muchos que fueron grandes, ¿entiendes? En eso estás tú, está Juez Castillo, está Francis Ley, está Yamel Guevara, está el mismo Gambao, yo, Yacel, etcétera, etcétera. Participé en el proceso de todos ustedes, la estadía de todos ustedes. Eso es lo que me hace a mí sentirme orgulloso, realmente, ¿entiendes? No, no de lo que ahí, pude haber soñado hacer y no fui. No, ¿entiendes? Yo me siento orgulloso siempre de todos ustedes, créeme, y ahí te lo podrá decir Damián, te lo podrá decir Duniel, te lo podrá decir todo. Realmente tú sabes, eso es lo que más vale para mí, el orgullo de que donde quiera que yo vaya, ustedes me conocen, ustedes me saludan y aunque no fui nada, pero me gano simplemente el respeto de ustedes, para mí eso vale, créeme que no. Sí, y nada, vamos a ver si puedo sorprenderte y puedo estar con ustedes allá en Colombia, ¿viste? Algo. Me partí de ahí, porque lo más grande que puede tener un ser humano es, el dolor más grande que puede tener, uno de los dolores más grandes que puede tener un ser humano es decirle adiós a la madre uno, mi hermano. Sí. Y verdad que yo, me partí de ahí. Hey. Porque yo, esa vieja mía, bro, una estrella, bro. Y eso es lo que quiero yo. Está orgulloso de ti, bro. Está orgulloso de ti. Brian, el resultado se está viendo en la persona que tú eres, brother. Wow. Está viendo el resultado. Estos momentos más que orgullosa de ti, bro. Es difícil pasar un 31 de diciembre. Wow, me partiste ahí. Verdad que sí. Estos orgullosa de ti, bro. Créeme, piensa en eso, que esto orgulloso está contigo siempre, siempre va a estar contigo, Brian. Siempre. Siempre. Gracias, hermano. Wow. Tienes que tenerlo claro, Brian, tienes que tenerlo claro y te voy a dar un consejo. De años de experiencia, se extrañan siempre, ¿no? Siempre. No. Esto no se trata de eso, ¿no? Porque vuelvo y te repito, la alegría que tengo es única, pero el apoyo de mi familia ha sido increíble, mi padre, de mis hermanos, de mis tíos, de mis primos, de mi esposa principalmente, de mis hijos, pero es un dolor muy duro, es algo que no se lo deseo a nadie, mi hermano. Y de verdad que sí, porque yo me partiste. Wow. Yo sabía que tú estabas preparando algo. Se lo dije a Daniel. La experiencia mía me decía a mí, Cedito. Yo le decía a Daniel, Cedito. Pero no, mi hermano, yo sé que es de corazón y te lo agradezco. Tus palabras, verdad que... Igualmente, hermano, sabes que te quiero, sabes que te quiero. Tocaron home. Como dice Manny. They went deep in the heart, como dice Manny. Brian, una pregunta, sacarte un poquito de este momento emocional para ti. ¿Qué podemos esperar de los muchachos de Grandes Ligas? No conocemos mucho de ellos. Un poquito de información de eso. Yo sé que tú estás en las ligas menores y a lo mejor tienes más visión de los muchachos. Pero bueno, el público en general no conoce mucho de ellos. ¿Qué nos pudieras tú decir de estos muchachos? Bueno, vuelvo y te repito, nosotros estamos esperando comunicarnos con ellos directamente, personalmente, para ver dónde ellos están físicamente. Para nosotros eso es fundamental. De ahí nosotros podemos establecer planes individuales y podemos llegar a un entendimiento qué es lo que ellos necesitan para seguir preparándose, ¿no? Porque acuérdense, Colombia no es ni tan siquiera el principio del año para ellos. El principio del año para ellos es sprint training. Y entonces nosotros tenemos que demostrarle a las organizaciones que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, que nosotros somos un equipo profesional, que nosotros tenemos el crew, tú sabes, los coaching staff, ¿no? Profesional, valga la redundancia, para que ellos sigan confiando en nosotros. Y no solo con los peloteros de Grandes Ligas,
pero también al mismo tiempo con peloteros prospectos que tenemos nosotros de ligas menores. Y hay otros compromisos profesionales que nosotros tenemos que comunicarnos con ellos, tenemos que darle un plan a los equipos para que vuelva y te repita. Hay cositas que no se saben, pero de esa manera los equipos saben y entienden dónde es que nosotros estamos, qué es lo que estamos haciendo por los peloteros de ellos, y nos vamos a estar comunicando con ellos casi todos los días y mandándoles información de dónde estamos, de dónde están ellos físicamente y lo que y los planes nuestros para ellos. Y también estamos dispuestos y abiertos a recibir, no vamos a decir órdenes, pero orientaciones de parte de las organizaciones, porque ellos también tienen su plan. Te lo digo yo, que pertenezco, gracias a Dios, a la organización de los Tigres de Detroit, y nosotros tenemos planes para cada uno de los jugadores nuestros, y esos planes tenemos que respetarlos para que el día de mañana las organizaciones nos sigan dando a nosotros el ok para seguir, tú sabes, ayudando a nuestros hermanos que siguen representando a ese cubano libre que tanto amamos y respetamos. Es algo un poco complicado, pero al mismo tiempo nosotros somos profesionales. Y tenemos que demostrar que lo que hacemos y cada paso que damos es un paso en el cual es un camino de dos vías, ¿no? Ellos nos están dando a nosotros y nosotros también tenemos que darle a ellos para atrás. Porque así es como se crea la confianza, así es como se crea, tú sabes, la responsabilidad, y así es como se abren las puertas para el día de mañana. Exactamente, de acuerdo. Gracias. Brian, ahora que tu carrera se ha convertido en una carrera de pasar experiencia, de dirigir juegos, de guiar a los jóvenes, incluso de mover los hilos de juego. ¿Cuánto tiene que ver en ese Brian Peña de hoy la figura de Bobby Cox? Oh, muchísimo. Muchísimo. Debido a que Bobby Cox, lo primero que me dijo es que para uno poder llegar a ser grande, uno tiene que aprender a escuchar. Uno tiene que aprender a respetar, y esas palabras nunca se me han olvidado. El primer día que a mí me dieron la oportunidad de subir al nivel superior, él fue el que me recibió, y esas fueron las palabras de él. Esas fueron las palabras que siempre se me han quedado, y de verdad que para mí fue una experiencia única, una experiencia excepcional, debido a que el primer manager tuyo en el nivel superior siempre se te queda grabado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí sale todo. A partir de ahí es donde tú empiezas a aprender cómo caminar, ¿no? Cómo caminar, cómo manejarte en el nivel superior. Y para mí fue una experiencia única de la manera que él trabajó con todos esos superestrellas que teníamos nosotros en los Bravos de Atlanta. Hasta inclusive cuando yo estaba sentado en el clubhouse y veía a Chipper Jones, y veía a Andrew Jones, y veía a John Smoltz, y veía a Tom Glavin, y veía al lado mío a Tim Hudson, y veía a un Edgar Rentería, y veía a un Rafael Furcal, y veía a un Brian Jordan. Caballo, yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que yo hago aquí? ¿Qué es lo que yo hago aquí? Ese es mi equipo. Y lo que más me impresionaba a mí era la manera que esos peloteros superestrellas, que la mayoría terminaron siendo en el Salón de la Fama, ¿no? Hall of Famers, como él manejó ese ego, como él se encargó de que todos esos peloteros lo respetaran, de que todos esos peloteros lo escucharan. Y eso para mí fue muy impresionante, porque es muy difícil manejar toda esa cantidad de superestrellas. Es muy difícil de tener a todas esas estrellas alineadas con una sola misión, con una sola meta. Y esas cosas me han ayudado a mí durante mi carrera, y espero que me sigan ayudando en esta posición que humildemente aceptamos. Gracias, Pablo. Gracias por la respuesta. Brian, sé que más allá del logro individual está el logro colectivo del equipo, pero igual te digo que a lo mejor, no sé, a lo mejor tú lo has pensado, a lo mejor no. ¿Tú no crees que a ti también te estén scouteando desde allá arriba para ver tu función como manager, cómo te desempeñas? Yo creo que esto también es una gran oportunidad para tu carrera. No, o sea, te digo la verdad, la persona más humilde en este mundo en el que estamos viviendo es este servidor que está aquí, porque vuelvo y te repito, ¿cuánta experiencia tenemos ahí? Yo tengo Clide Roja al lado mío, que Clide Roja para mí es un ídolo, para mí es una para muchos de nosotros, no solo para mí. Yo tengo a un Orlando el Duque Hernández. Cuando yo converso con ellos, yo digo, Dios mío, pero esto es una bendición gigante, porque tú me estás poniendo a mí en una posición en la cual estoy aprendiendo de campeones, estoy aprendiendo de hombres que han pasado por el nivel superior y han tenido muchos resultados. Y eso es lo que yo quiero. Yo en este caso no quiero sonar egoísta, pero voy a ser egoísta.
Yo quiero seguir mejorando. Yo quiero seguir aprendiendo. Yo quiero seguir creciendo porque yo tengo también mis metas. Y yo quiero y yo quiero que esos hermanos nuestros me sigan ayudando y me sigan y sigan aportando a este humilde servidor a seguir creciendo y seguir mejorando como no solo como pelotero, pero también como hombre. Para mí es una bendición gigante, mi hermano. Pero sí, sí, claro, definitivamente es un orgullo y es un honor para mí estar con ellos al lado mío. Brian, y hablando de eso, tu equipo de los Whitecaps en los últimos 2 años han terminado en segundo lugar. Y por cerca, y este año, si hubieran ganado en el último día, no te quiero recordar cosas. I know. Pero si hubieran ganado la última temporada de la temporada, hubieran llegado a la postemporada de esa liga. ¿Eso te da más hambre ahora, siendo manager de este Cuba, de este equipo de FEP Cuba? Como que te da más hambre, más, no quiero decir rabia, pero como un fuego dentro de ti que dice, yo voy a ser campeón, I'm going to get over that hump, voy a ir sobre la montaña y voy a ser, en vez de segundo lugar, quiero ser primer lugar. Y pienso que puedo hablar por ti cuando digo que si lo haces con ellos, es el mejor logro, mejor donde puedes empezar con ese equipo de Cuba. Tremenda pregunta. Tú no pierdes el juego de basquetbol en el último free throw, en el último tiro libre que tú fallas. Mira para atrás, mira ese point guard que no cubrió al que tenía que cubrir. Mira a ese free throw que se falló a mitad de tiempo. Mira ese rebote que no se cogió. Lo mismo en el béisbol. Nosotros no perdimos la oportunidad de ir al campeonato en ese último juego. Todos los días yo me acostaba a las 2, a las 3 de la mañana porque yo miraba los juegos 2 y 3 veces. No hay nadie que sea más autocrítico que yo. Hasta inclusive, yo creo que eso es algo que yo tengo que mejorar. No solo como coach, pero como ser humano. Debido a que la culpa siempre la estaba buscando yo. ¿Dónde fue que fallé? ¿Qué seña fue la que no di? ¿Qué guitarrón fue el que no di? ¿A qué piche fue el que no traje? ¿A qué piche fue el que traje que no tenía que haber traído? Y entonces tú aprendes de todos tus errores. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos también supervisores, ¿no? Y esos supervisores, todos los meses, ellos se sientan a conversar contigo y ellos hacen como un análisis de tu trabajo. Ellos hacen un análisis de dónde están los prospectos de la organización y dónde están los otros peloteros de la organización que necesitan mejorar. Y entonces yo le presto mucha atención a eso. Yo los escucho mucho a ellos y también aprendo mucho de mis peloteros. Yo me hago amigo de mis peloteros porque los peloteros son los que te van a decir la verdad. Y yo no tengo miedo a abrir las puertas de mi oficina, ¿ok? Para que mis peloteros me digan a mí, Brian Peña, tenemos que mejorar en esto. Brian Peña, creo que tenemos que hacer esto respetuosamente. Porque hay que, como mismo yo los respeto a ellos, ellos también tienen que respetarme a mí. Pero sí, todos los días que tú sales al terreno, todos los días que tú tienes la oportunidad de ponerte una camisa, de ayudar a un pelotero joven, de ayudar a un pelotero veterano, es un aprendizaje y es una enseñanza. Y vuelvo y te repito, yo tengo mis metas, yo tengo mi propio goals, tú sabes, para yo lograrlo. Y aprendiendo de mis errores, Y tratando de no cometerlos, ¿no? De nuevo, yo creo que eso es lo que me va a ayudar a mí, exactamente lo que tú dices, a acercarme más. Porque, modestia aparte, el primer año que yo manejo, Dios nos bendijo con un campeonato. Quedamos campeones el primer año. Y entonces, ¿qué pasa? Al quedar campeón el primer año, en el nivel rookie, poco a poco la organización de Detroit me fue dando la oportunidad de seguir creciendo y por eso te digo que yo estoy muy agradecido a la organización de Detroit porque ellos me han dado chance a yo cometer errores y aprender de ellos, pero al mismo tiempo ellos han seguido confiando en mí, ellos han seguido mirando de que nosotros nos sacrificamos, de que nosotros le prestamos atención a los errores que hemos cometido para seguir mejorando y para seguir creciendo. Y he hecho mucho hincapié, porque bueno, esto será una conversación para otro día, pero a mí me gustan mucho los números. Yo soy muy analítico, me fascinan, me encantan los números. Yo no soy un manager que coachea o que manajea por los números, pero respeto mucho los números porque los números no mienten.
Los números no mienten. Y si tú quieres ser un manager, que vuelvo y te repito, esto es una conversación para otro día, pero si tú quieres ser un manager en el cual tú tienes que estar acostumbrado a aprender a trabajar con todos los departamentos, tú tienes que aprender a escuchar y tienes que aprender de lo que se habla en cada uno de los departamentos. Por ejemplo, no me da miedo sentarme con el departamento de analítica de nosotros, ni de cualquier organización. ¿Por qué? Porque humildemente yo me he preparado para eso, para poder hablar la terminología que ellos usan. No me da miedo sentarme con el departamento de escauteo de nosotros. ¿Por qué? Porque yo pasé un curso de escauteo en el cual me gustó mucho porque me enseñó a mirar el béisbol desde el punto de vista del escauteo, desde el punto de vista de la proyección, que eso es muy importante, especialmente cuando tú eres manager en las ligas menores. Todos queremos ganar. Todo el mundo quiere salir airoso, todo el mundo quiere levantar la copa, pero al mismo tiempo tú tienes que entender las metas de la organización en la cual tú trabajas. Y vuelvo y te repito, sé que me extiendo porque es algo que me fascina, es la pasión mía, pero es algo que me gustaría que las personas entendieran esto. Y yo sé que es un poquitico tarde, ¿no? Pero la oficina no te da el line-up. Eso es una percepción errónea que hay. La oficina no te da el line-up. El departamento de analítica no te da el line-up. Lo que pasa es que hay peloteros los cuales necesitan un poquitico más de proyección, necesitan un poquitico más de desarrollo, y esos peloteros, como por, ya sea por inversión, ya sea por proyección, que es muy importante también futura, necesitan que nosotros le demos a ellos que un poquitico más de oportunidades. Pero no significa que ese pelotero que no es prospecto no le hagamos lo mismo. Al contrario, nosotros trabajamos más duro con ese pelotero. Nosotros trabajamos mucho más fuerte con ese pelotero para que ese pelotero sepa que nosotros le estamos dando la misma oportunidad que se le está dando a ese pelotero que fue el primer round. ¿Me entiendes? Y así es como tú te ganas el respeto de los peloteros tuyos, así es como tú te ganas el respeto de los fanáticos y así es como tú te ganas el respeto de la organización, debido a que todos tú los tratas con el mismo cariño, con el mismo respeto y con la misma disciplina para que ellos lleguen al nivel superior y nos ayuden a nosotros, en este caso a los Tigres de Detroit, a quedar campeones el día de mañana. Gracias, gracias. Una respuesta larga. No, buenísima. Una llevaba atrás de la otra, ¿ves? Y eso que no me tomaba el café. Cuando me tomé el café... Mira, hasta las 4 de la mañana, tómatelo. Tómate el café, dale. Entendí, sé que me extendí, pero es que... No, gracias. Oye, espectacular. Espectacular lo que explicaste. Soy yo que tengo que protestar. Tengo que levantarme en 3 horas, ¿vale? Maifal, está hasta las 4 de la mañana. Si Brian está listo ya. Ya tomo café, pues. No, Brian tiene que trabajar mañana de pago también. No. Él está off. Mira, tú sabes, tengo la oportunidad de trabajar de nuevo, ¿no? Debido a que nosotros ya hemos abierto diferentes campamentos y ahora mismo, modestia aparte, ya yo no soy manager de los Tigres de Detroit. Ahora hemos sido bendecidos con la oportunidad de ser el coordinador de quecheo de la organización de los Tigres de Detroit. Y entonces, por supuesto, estamos encargados de que nuestros receptores lleguen a donde tienen que llegar. Y eso es ayudarnos a nosotros en Grandes Ligas. Y hay responsabilidades, tenemos que hacer plan de juego, tenemos que hacer, tú sabes, estudiar las fallas de ellos, tenemos que hacer unas cuantas cositas. So, es una responsabilidad diferente debido a que es un poquitico más individual, ¿no? Pero sí, esta oportunidad es especial debido a que voy a tener la oportunidad de dirigir un equipo de grandes hermanos y grandes estrellas que lo son todos. Grande. Oye, antes que el Fai se vaya, porque el Fai, no sé, lo cogió el corrión. Brian, gracias, mi hermano, por dar el chip al día 7. Yo voy a tratar de estar el 6 y el 8 también ahí. Pero tienen que mandarme la dirección y eso. La mando, yo te la voy a dar al Fai para que te la mande. Sí, te la mandamos. Ok, perfecto. Es un orgullo, fíjate que desde que lo dije, ya me han escrito una pila de gente ya que van a estar ahí y van a jugar. Mira mi segunda base en la esquina.
No, ahí estaremos, ahí estaremos. Y gracias a ustedes, men, gracias a ustedes por esta oportunidad tan maravillosa. Y nada, simplificando este momento tan grandioso, muchas bendiciones para todos, para todos. Solo te voy a pedir una cosa. ¿Ok? No hay problema. Vos para allá. No te nos pierdes, hermano. ¿En qué sentido? No. Que entre. Si va a estar todo, de lunes a viernes, todos los días, la vida, la mañana, el mismo al lugar. Contrario, tú eres el que me va a decir a mi caballo, piérdete ya. No, ese también es un puño, como si te lo viera. Al contrario, tú eres que. No, mira, mi hermano, es que también, acuérdate, hay responsabilidades también, vuelvo y te repito, con la organización mía. Tenemos reuniones, tenemos Zoom calls, tú sabes, tenemos muchas cosas. Y vuelvo y te repito, estamos muy contentos y muy agradecidos a Dios, ¿no? Por esta oportunidad. Pero yo no me pierdo. Yo siempre estoy aquí apoyándolos a ustedes y apoyando a todos los hermanos cubanos. Eso es lo que vale, mi hermano. Ya ganamos. Sí, señor. Ya ganamos. Antes que te vayas a hablar, FECUBE tiene una cuenta de PayPal que, por supuesto, esto es totalmente voluntario. Todo el que quiera aportar a la cuenta de FECUBE es el mismo correo que estuvimos compartiendo en pantalla, que es fecube@gmail.com. A todo el que quiera aportar a FECUBE, por supuesto, estamos agradecidísimos. Súper agradecidos. Que cada uno ponga su poquitico. Brian sabe que hace muchas falta. Brian, y bueno, yo soy testigo también, sabe que todos estamos los que estamos en FECUBE, estamos trabajando con mucho amor, por mucho amor. Sí, señor. Y Daniel, aprovecho la oportunidad para agradecerte, para agradecerte a ti, a tu hombría, tú me entiendes, a tus valores y a tus principios, debido a que tú siempre desde el principio nos has estado apoyando y debido a que nosotros estamos súper agradecidos a todas las personas que han estado en tu programa, a todas las personas que siempre han estado ahí para nosotros y principalmente para que tú aceptes de estar en la parte nuestra y escucharnos a nosotros y darnos consejos, principalmente de cómo podemos mejorar. Y para nosotros eso es algo que tenemos que agradecértelo a ti todos los días, desde hoy hasta que Dios decida que no podemos estar más en esta tierra. Porque esa hermandad tuya incondicional, eso es algo que nos identifica mucho. Y estamos sumamente agradecidos y para mí principalmente, ahora voy a hablar yo, voy a ser un poco egoísta. Muchas gracias de verdad, porque tú nos haces mejor todos los días. Tú nos haces mejor todos los días y para nosotros es un orgullo tenerte. Y nada, mi hermano, vaya, palabras no pueden explicar lo que tú significas para nosotros. De verdad que sí, mi hermano. De verdad que sí. El honor es mío, brother. El honor es mío, créeme. De verdad. De verdad que sí, mi hermano, porque yo sé. Yo creo mucho en la libertad. Yo amo el béisbol cubano como casi nada. Solo mi familia va por encima. Y aquí estoy. Los quiero mucho. Oye. Igual, mi hermano, igual. Hasta que te vaya. Dime a qué hora vas a llegar el día 7 para cuando tú llegues, yo recibiste un andando. Fácil, pues, Renfield. No, escúchame. Cuando yo llegue el día 7, lo único que necesito es que tú me recibas con un abrazo que te identifica, mi hermano. Ya, eso es lo más grande que puedes darme. Ya y tuve más el día de mi cumpleaños. Y más el día de mi cumpleaños. Ya tuve el honor y la oportunidad de hacerlo. Me recuerdo ese momento cuando me jalaste por el brazo y me dijiste, sigue con tus conceptos, nunca los cambies. Esa palabra es más de piel. No, gracias. es que mi hermano, eso es lo que somos. Eso es quienes somos y eso es lo que nos identifica. Manny. Nothing but love, man. I really appreciate that you stay with us all the way. Seguro. Una última cosa, Brian, que me vino ahora la imagen. Te veo en Colombia alzando la copa de la victoria. Ya. Yeah. Te veo en Colombia alzando la copa. Falta palabra. Ganamos. Nos vemos en Colombia. Así sea. Nos vemos en Colombia alzando la copa. Así sea. Viva Cuba libre. Viva así me Cuba libre. Siempre. Viva Cuba libre, mi hermano. Siempre. Viva Cuba libre. Bendiciones, familia. Gracias. Cejito. Bendiciones, Brian. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes, mi hermano. Bendiciones. Bueno, ¿cómo? Wow. ¿Cómo lo pasaron? Espectacular, hermano. Espectacular. Ya, lo tenemos el día 7 ahí, Manny. Seguro que sí. Yo, esto es un sueño, de verdad. Lo digo en público. Cejito, está muteado, Cejito.
Todo un sueño, papi. Ya lo digo en público ya para pa decirlo. Gracias, obviamente, a Dios y gracias, Daniel, por esta oportunidad. Yo se lo voy a decir al Gambao antes que se fue. Yo me acostaba por las noches tarde a ver Quick Pitch. No sé si saben cuál es el programa ese en MLB. Sí, donde ponen los highlights. Yo me acuerdo cuando Escobar tuvo como una semana o dos semanas que se reventó, que tuvo como dos juegos en una semana donde metió cinco hits. Creo que fue siete juegos. Estando con los Nacionales de Washington fue eso. Sí, y yo me levantaba y lo veía. Y en Sports Center también, y creciendo, yo así fue donde empecé a amar al béisbol. Y mi papá me daba el teléfono y me decía: sigue a todos estos peloteros, todos eran cubanos, y me lo seguían, me lo ponían en el teléfono, en una aplicación ahí. Y ahora estar aquí con ustedes y hablando con ellos, y que Yunel Escobar sabe quién soy yo, cosas pequeñas así, like, no lo puedo creer, de verdad que no lo puedo creer, y gracias a Dios. Gracias a ustedes, de verdad que es un honor, de verdad. Tú vienes. Déjame decirte una cosa, Mari, y te lo digo como padre, te lo estoy diciendo como padre. Gracias a tu papá. Que cuando fuimos a entrevistar a Cajuso, me dijo: yo tengo un hijo que está estudiando broadcasting y que me encantaría que él estuviera con ustedes, etcétera, etcétera. Le dije: tráelo, claro que sí. Te quiero dar si quieres te doy la historia full. Yo en ese momento, cuando entré a mi escuela, estaba pensando en dejar el sueño este, de verdad, sin duda. Lo estaba pensando en dejar el sueño de ser broadcaster y todo eso. Yo me gusta mucho la ciencia de deporte, fisicoterapia, la anatomía, creo que se dice en español, anatomy. Entonces, yo casi cambio a eso. Y yo siempre creo mucho en mi fe, y yo me ponía a orar y no tenía fe que lo que Dios quiera, no, pero casi dejo este sueño. Hasta que ya mi papá me dijo: coño, ¿alguien le va a hacer una entrevista a Cajuso? La gente se llama Su Incompleto, y yo me puse a estudiar a ustedes. Y después yo le dije a mi papá: déjame faltar a la escuela para estar en la entrevista. No me dejó mi papá ni mi mamá. Yo sabía que las dos y pico iban a estar ustedes en la tienda. Yo llamé a mi papá en el medio de la clase de francés. Yo salí. Dije que iba a usar el baño. Salí. Llamé a mi papá y le pedí, por favor, dile que lo que sea, que pues, si puedo hablar con él. Como acabas de decir, que lo que dijo mi papá. Y obviamente yo voy a salir de aquí y darle las gracias, darle un abrazo a mi papá, porque él está ahí, él no está oyendo, porque es verdad. Gracias a él, gracias a lo que me ha enseñado, gracias a Dios. Y gracias a ustedes por la oportunidad, de verdad. Nunca lo he dicho en público, nunca lo he dicho a nadie. Esa es, bueno, menos a mis amigos y mi familia, ese cuento. Y ahora lo digo aquí en el programa. Soy agradecido eternamente, de verdad, por todos ustedes. Todos ustedes, todo el chat, todos son mi familia, todos. Uf, no, me mataste ahora. Bendiciones, Mario, bendiciones. Tú me mataste a mi papi. Bendiciones, Mario. Es grande. Te voy a decir algo. Tú vas a estar el domingo aquí, ¿verdad? Sí. Es cierto. Yo te garantizo que voy a hacer lo que sea porque tú tengas el Gambao de frente a ti. Está bien. Okay. Gracias. Yo te lo garantizo. Gracias. Mario, ¿cuándo vas a estar el 7? ¿Hasta cuándo? El 6, regreso el 6 por la tarde, después que mi mamá salga del trabajo, vamos directo al aeropuerto. El vuelo creo que se va a las 6 de la tarde y me voy el día 9. Entonces vamos a estar 8 y 9 juntos. Ok. Perfecto. Oye, estamos juntos, el 7 y el 8 estamos juntos. Yo vamos a comer y candela en Miami. Miami, no sé, Tito. Vamos, y te voy a llevar. Mira, más, vas a tenerlo en el torneo. Y te voy a llevar al negocio de él, donde él está, del Gambao. Sí. Está bien. Te voy a... Lo que sea, gracias. Yo voy donde sea, de verdad. Gracias. Me rompiste el corazón ahora, papi, con esas palabras que dijiste. Gracias. Yo estoy aquí, completo. Yo, Mari, agradece todos los días la familia que tiene, brother. Agradece la educación que tiene, brother. De verdad, bendiciones, de verdad, brother. Bendiciones. Igual. Yo, bendiciones. Tú sabes que soy el que menos tiene idea, soy más íbaro, pero en mí tienes mi respeto, papi. Y aquí estoy para que sea. ¿Ok? Y tú sabes que yo sí no lo feo.
Yo voy directo al pecho. De corazón te lo digo. De corazón. Bueno, familia, se les quiere. Se les quiere. Vamos a poner un fin de semana grande. Una hora para la una, espérate. No puedo más, bro. Mira, se les quiere de verdad. Vamos a tener un fin de semana muy grande. Esto no es mentira. Sí, en la cuenta FQ hay mucha información que sale por ahí. Sí. Y de aquí Dani, que estamos desconectados hasta que el video regrese. Dime. No, Dani, tú no sabes que el Santa que vio Seo y eso se parece bastante a ti, tú no sabes. No era yo. Era más grande de los de Bala. Era Samuel. No, eso quedó espectacular, hermano. No, eso fue, se fueron los más bajos. ¿Verdad que Yaniel es productor? Se fueron loquitos, es muy lindo enriquecer la fantasía a los niños, muy lindo. Yo pero chiquito desesperado, oye, ¿qué es esto, tú, Dios mío? ¡Wow! De palabra. Bueno, my father, es una lástima que no estés el 7 aquí para que veas la mejor combinación de toda la red y de todo el país en acción el domingo, en Manny. Okay. Eso va a ser un orgullo. ¿Oíste, Manny? Vas a tener a Mandy. Fíjate, como te dije, ya ponle casi hecho lo que han dado ahí con nosotros también, aunque sea 10 minutos, va a estar 15 minutos. Pasa para que lo salude y todo eso. ¿Oíste, papi? Yo te lo garantizo. Alay, te toca cerrar con Mari. Sejito y yo nos vamos. Dale, seguro. Gracias a ustedes, gracias a todos los conectados, dale, señores. Gracias por todas las oraciones. Entró Uraí Espinosa. Espérate. Uraí Espinosa. Gracias, hermano, por la oración. Felicidad, FECUBA, Uraya, de su completo. Ya somos ganadores de todos los cubanos libres del mundo. Estoy trabajando. Dale, despidan ustedes, José. Y yo nos fuimos. Alain, mata esto ya tú. Familia de su incompleto. Esto ha sido una noche maravillosa. Con Brian, hombre digno de admirar, porque es verdad que es un caballero, verdad, y es tiene el respeto de todos nosotros, de todos los cubanos. Aquí con la figura Manny, con el Fabio, con Cejito, con el Tiburón, con Fred, con todos los que entraron, con el Cuervo, con el Profe Ropesa, que también estuvo presente, con el Gambao. Bueno, ya ustedes saben cómo es esto, así no perdemos ni perdiendo. One thing, one dream. Esto, como dice Fabio, eso incompleto. Padre, libertad siempre. Los quiero.